Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, el número 38, y es un programa un poquito particular por dos motivos principales. Uno, nuestro querido Don Kikón se va a tomar un par de semanitas de resuello por ciertos, digamos, inconvenientes laborales, y en su sustitución hemos traído no a uno sino a dos invitados. Por un lado tenemos a don Daniel Acal, también conocido como Acalman o como Cacal, según la situación, director de Playmanía. ¿Qué tal, tío? Según el contexto, sí. Buenas tardes. Correcto. A todos. Muy bien. Y por otro lado, tenemos aquí a Marcos, el elfo más tonto del sector. ¿Qué tal, tío? Hombre, estamos hoy simpáticos, ¿no? Llega a tope, ¿eh? Viene a tope, macho. Venimos a tope y sin tomar las mierdas esas que tomáis vosotros. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis ahí todos junticos, macho? Os veo en una casa todos ahí y yo en la mía, macho, ¿qué es esto, tío? Sí, pues ya ves, tío, que nos da igual el COVID. No, no, es mentira. Correcto, es un mentiroso. Ves orgías porque ya está fatal, Marcos. Ves orgías donde no hay. Y... eso es. Y efectivamente. Eso no te digo que no. Menos donde tiene que haberlo. Correcto. En fin. Que lo que estaba diciendo, que Don Kikón en un principio volverá, si Dios quiere. Y si no, también le traigo a rastras. Pero mientras tanto, estaremos un par de semanas sin sus chorradas. Así que, pero bueno, como vamos a traer a dos invitados, pues nada, estaremos bien. En fin, vamos con la escaleta, ¿no? Venga, va. Como siempre, a ver, después de la que estamos jugando, vamos a iniciar el programa, lógicamente, con el reciente State of Basura que mostró Sony hace pues unos cuantos días, que fue una vergüenza absoluta. Luego seguiremos con Sony, pero en este caso, oye, con algo un poquito más decoroso, como fue el anuncio de las PSVR2, las nuevas gafas de realidad virtual, que en un principio saldrán en el 2022, aunque yo no me lo creo. Y luego ya, para terminar con la compañía nipona, vamos a comentar la supuesta censura que en un principio Sony ha impuesto a algunos de sus títulos, algo que a mí por lo menos me choca bastante. Luego dejaremos Sony para entrar en territorio Nintendo con más rumores sobre la supuesta nueva Nintendo Switch o Switch Pro, como la queráis llamar. Luego le caerán unos cuantos palos a quien si no, a Electronic Arts, porque bueno, acaba de decir que pasa básicamente de reiniciar Anthem y demás. Ha cancelado Gaia y básicamente es un puto desastre de un tiempo a esta parte. Y luego vamos a terminar con una noticia que no estaba en la escaleta, ya os lo digo, pero bueno, hay que hablar de ello. Y es el anuncio este de Square Enix, que ha llegado a un acuerdo con Forever Entertainment para realizar remakes de una de sus sagas, que hace una porra al respecto. Y como el programa va bastante cargadito, en lugar de solomillo, para el final del programa vamos a jugar a un juego absolutamente absurdo que nos han propuesto los señores de la poción roja, que es otro podcast pues que deben ir un par de justos que nosotros, o sea, muchas neuronas creo que tampoco tienen, y le vamos a dar ahí un poquito. Pero bueno, antes de nada vamos con la que estamos jugando, y como no está Don Kikón, que le echan falta solo en esto, luego ya pasaré de él, vamos a empezar con Dazarín. A ver, ¿a qué se está jugando, tío? Sorpresa en las gaunas. A ver, Outriders. A ver, pues está jugando a muchas cositas. Correcto. ¿Qué sorpresa? No, hombre, claro, Outriders, por supuesto. A ver, he jugado Outriders, he jugado mucho. O sea, he superado lo del nivel 7 y el tier 5 este, que es el máximo. O sea, estaba ahí repitiendo misiones como un idiota, pero literalmente. Y me ha gustado mucho, me ha gustado todo lo que sabía que me iba a gustar, porque tenía claro ya de qué iba el rollo, cómo iba a ser la cosa, cómo se jugaba. Bueno, el control a veces es un poco rarito, porque es un poco... ¿Cómo decirlo? En Division, por ejemplo, los personajes... O sea, el jugador es como muy pesado y aquí es todo lo contrario. Es un poco lo que pasa de jugar a Demon Souls, pasar a Immortals, por ejemplo. Que de repente el personaje es como liviano y que no parece real porque se mueve muy, muy rápido y tal. Entonces, bueno, pasa un poco eso. Y el tema de las coberturas es un poco complicadito. Como si te lo cargas, ¿eh? No, yo por... No, hombre, ya he dicho que, joder, todo lo bueno que tiene, que es el rollo coberturas, tercera persona shooter, looter-shooter, que tienes que estar ahí farmeando armas y tal. Looter-shooter, tío, que es que me apasionan, no, tío, las dos palabras. Está muy guay, joder. A mí me ha gustado mucho. Además empieza con un estilo gráfico bastante mierda, hay que decirlo. Sí, pues, lo jugamos directamente en cooperativo, lo jugué con mi colega Mario, como siempre, y con otro colega, con Javi. Y arranca el juego con un apartado visual que parece un juego de, no sé, de Play 4 raspado. Y de repente pasan un par de cositas y la cosa mejora bastante. Se mueve muy bien, las cargas son súper rápidas. Y bueno, solo falta un poquillo de, no sé cómo decirte, a la hora de apuntar y tal, diréis sus cosas. ¿Más finura o qué? No lo sé, no lo sé. Es una sensación rara. Es la sensibilidad, no sé. Hemos probado ahí a cambiar cosas, pero no termina de salir la cosa. Pero bueno, en fin, que eso, que el tema de las armas aleatorias, las armaduras... No sé, super, a mí me mola mucho. Sí, estamos, vamos, yo creo que Acal y Marcos estamos los tres, vamos. Oye, pues Marcos lo estuvo jugando, el otro día, cuando lo jugué yo. Y sí, lo jugué un ratillo, tío. Madre. Está curioso, de verdad que la inercia al punto de mira, esa es un poco extraña. Sí, es un poco raro. Sí, es como cuando no apuntas con L2 se mueve muy, muy, muy rápido y cuando apuntas hay una diferencia como demasiado grande, o sea, se mueve mucho más lento. Y hay una inercia ahí muy rara, no sé, es un poco raro, pero bueno. Supongo que lo han parchado mucho la demo, ¿no? Han metido varios parches a la demo. Ha habido un par, yo creo que he visto un par. Pero bueno. Apasionante, sigue. Qué torpedo. Bueno, pues eso, a mí me ha gustado, mi nota bien, me ha gustado. Después he jugado a Ghost and Goblins Resurrection, tío. A ver, trágate las palabras, ¿qué tal? A ver, mantengo... cuidado. Primero lo malo. Mantengo que las animaciones esas sean de vago, sean pues eso, animaciones flash. Y he leído muchas opiniones al respecto y hay mucha gente que coincide. También es verdad que adornan mogollón las animaciones con desenfoques, con cambios de tamaño y tal, para darle un rollo así más dibujo animado. Y lo camuflan bastante bien. Todo lo demás, muy bien. Todo lo demás, muy bien. Bueno, el otro día estuve jugando sentado en la cama y era lo mejor que podía hacer porque cada vez que mataban tiraba la consola contra la cama, pues si no era estar la cama, la habría reventado en 1000 pedazos. Yo creo que el juego más difícil que he jugado en años, o sea, en años, es desesperante en algunas ocasiones. Eso sí, no he bajado de la segunda dificultad porque ya que me pongo. O sea, para acabármelo ahí en fácil, paso. Muy bien. Pues yo le di en la tercera dificultad, te lo digo así, claro. Empecé en la segunda, iba a empezar en la primera, pero dije, iba justito de tiempo, ya lo sabes, dije, voy a empezar en el segundo y tal. Dije, ¿esto qué cojones es esto? Esto es imposible. Entonces me lo bajé al tercero y tan contento, también te lo digo. Tan contento. La verdad es que es bastante horroroso. O sea, yo he repetido partes del juego, no sé, 30, 40, 50 veces. Sí, perfectamente. Y además, como no es nada, o sea, no es lo típico, un Demon Souls, también es muy difícil, pero sabes dónde te sale el enemigo, cómo te va a atacar, no sé qué, luego, pues a lo mejor eso, te ataca a través de una pared, te mata y te jode la vida, pero sabes que está ahí, aquí no, aquí todo sale aleatorio, salen balas por todos lados, es un infierno. En este tipo de juegos para mí son más difíciles, porque al fin y al cabo en un Demon Souls, en un Bloodborne, avanzas, puedes llegar a avanzar, te da un respiro, aquí no. Aquí es, pues eso, es habilidad pura y dura. O sea, aquí un paquete es que es imposible que lo acabe. O sea, no se lo puede acabar, es imposible. Que además no puedes memorizar la posición de los enemigos, ni, o sea, es todo aleatorio y o sea, cuenta mucho la habilidad, es muy jodido. Lo que más me ha gustado, sin ninguna duda, eso sí, no lo he jugado en Switch normal todavía, pero lo he jugado en Lite y no hay retardo ninguno en los controles. O sea, lo que me ha flipado es eso, el control es exquisito. O sea, va como un tiro, o sea, es súper responsive, como dirían en inglés, que, o sea, es una maravilla. Y oye, y una cosa, macho, antes de seguir con esto, es el tema de la dificultad, que lo hemos tratado en otros programas y demás, y es que para mí este juego demuestra perfectamente que no pasa absolutamente nada por meter niveles de dificultad a un juego ultra difícil. Y más, además es que yo creo que justamente Ghost and Ghost es de los juegos, no sé si estáis de acuerdo conmigo, históricamente más difíciles de siempre. Sin duda. No pasa absolutamente nada por meterle 4 niveles de dificultad. Lo primero sigue siendo bastante chungo, incluso en el... A ver, en el más fácil no lo probé, lo reconozco, pero joder, en el segundo más fácil era bastante chungo. Se avanzaba bien y tal, pero sigue siendo bastante chungo. O sea, lo digo por lo de siempre. O sea, yo no creo que pase nada, o sea, no se vaya a caer, no se cae el mundo, porque según qué juegos que todos conocemos, los de From Software y demás, los juegos de gafapasta, yo no creo que pase nada porque le metan niveles de dificultad. Es que no creo que pase nada, joder. Pues, ¿sabes lo que pasa? Mira, te lo digo yo, porque yo es lo que ojo, creo finalmente. Una vez dicho esto, me van a llover las hostias por todas partes, empezando por la basura de Marcos. Pero es que es verdad, tío. Es que no pasa nada. A ver, en Ghost and Goblins tú sigues teniendo la dificultad de las plataformas, de saber que hay un árbol, o sea, una rama del árbol que se va a caer y tienes que saltar de ahí. Te van a salir menos enemigos, pero aún así tienes un rollo. O sea, si tú a los Demon Souls, a Sekiro, a estas cosas, le quitas la dificultad, o sea, el juego es un, o sea, es un paseo. No hay, ojo, o sea, no hay dificultad dentro de que te encuentres a un enemigo y te mate de una hostia. O sea, ya no, o sea, la gracia la pierdes. O sea, es que es pasear por el campo. Yo no digo quitarle la dificultad. O sea, en este hay 4 y ya te digo, el último ni lo he probado. Pero de los 3 niveles, imagínate que lo dejaran en 3 niveles. Pero si es que el más asequible, entre comillas, de los 3 que serían, en este caso, es que es chungo. Es que sigue siendo chungo. O sea, yo no te digo que se convierta en un paseo, porque entonces le quita la gracia, lógicamente. Yo no quiero defender eso. Pero yo no creo que sea... o sea, es que, vamos, en el modo leyenda... que yo le jugué un pelín de nada, eso es imposible, o sea, imposible. Es decir, es una cuestión de echarle horas y horas y horas hasta que te memorices, pues eso, ciertas cosas. Sí, pero ya no solo memorizar, eso es tener suerte con algunos objetos que aparezcan. O sea, hay un enemigo al principio de la zona en la que estoy yo ahora, que es como una montaña de nieve, que son como 3 cabezas, y dispara como flechas de hielo, una sola cabeza o 2 cabezas a la vez. Y cuando disparan las 2 cabezas a la vez, hay una de las flechas de hielo que puedes romper y otra que no. Y eso es aleatorio, totalmente. Con lo cual, hay momentos en los que salen 2 flechas de hierro, o sea, de hielo, arriba y abajo, y la que puedes romper es la de arriba solo, con lo cual ya tienes que saltar, disparar la de arriba, te la comes. O sea, te la comes. Eso te lo comes. Entonces, imagínate un Sekiro, por ejemplo, en el que los enemigos no te quiten... no sé, te quiten una cuarta parte de la vida que te quitan normalmente y te hagan 2 ataques diferentes, que lo puedas memorizar enseguida. O sea, el juego se va a la mierda. Bueno, aparte de que en el juego luego nadie te dice dónde tienes que ir, que ya tiene bastante dificultad. Bueno, Lazarito siempre se mete con lo de From Software ahí. Eso es cierto. Cualquier cosa que comente, macho. A ver, Marcos, ¿tú cómo lo ves, tío? El tema de los niveles de dificultad. Yo siempre he dicho que, gustándome mucho todos los Souls y Bloodborne, si fueran un pelín más fáciles, me seguirían gustando igual. Y lo de meter niveles, lo veo correcto también. Tampoco sí, es que yo lo que yo pienso. Nada traumático, pienso, no sé. Es verdad, claro, es verdad que Demon Souls viene ahí con todo muy instaurado y como una referencia muy sólida, ¿no? Como para tocarlo mucho. Pero más, ojo, más que Ghost and Goblins, es que cuidado, es que para mí Ghost and Goblins es un referente de esa saga en general, es un referente de la dificultad en estado puro. O sea, el Ghost and Goblins, a partir de ciertas fases, es insufrible. O sea, es de dar un cabezazo a la pantalla, sí. A mí me parece bien que haya niveles. Sobre todo en estos juegos. Yo hay juegos indie, por ejemplo, que los ponen súper difíciles, que los acabo dejando porque, a ver, si solo tuviera tiempo para ese juego y solo existiera ese juego, pues existiría con él para avanzar. Pero habiendo más ofertas y más juegos para disfrutar, y mejor es ciscar ahí con una castaña difícil, ya está perdiendo el tiempo con algo, pudiendo jugar a más cosas, que además me proporciona más felicidad y más sensación de avance y de emoción, no sé. ¿Tú cómo lo ves, Acal? A ver, yo en general sí estoy de acuerdo con vosotros de que pues niveles de dificultad hacen que los juegos puedan ser más accesibles para más tipo de jugadores, pero en el caso de From, tío, son un poco la marca de la casa, ¿no? Estoy un poco con Lázaro. Les quitas gran parte de la gracia si los haces tan accesibles. Le quitas toda la gracia, yo creo. Así que yo hoy también lo creo eso. Entonces, pues bueno, en el caso de Ghosts and Goblins sí me parece acertado, sin rebajarlo tampoco mucho, pero en el caso de From... lo veo más... Yo lo dejaría así, la verdad. Yo es que, insisto, o sea, el tema de... hablo de niveles de dificultad tipo lo que han hecho con este juego, insisto, de los 3 más... O sea, el último no cuenta, el más fácil no cuenta porque ni lo he probado, pero de los otros, que pasa de ser imposible a ser muy jodido. Yo no insisto, o sea, no digo que sea un paseo, que convierta los juegos de From Software ni de ningún otro estudio o compañía en un paseo. Yo odio los paseos, me parece perder el tiempo igual que los juegos ultra difíciles, pero de ahí a que sea un nivel de desafío un poquito ajustable, de ser una pesadilla a ser algo, o sea, que te dejen un poco de respiro, yo ya te digo, para mí me parece una demostración total y absoluta de que no pasa absolutamente nada con meter niveles de dificultad que sigan siendo juegos desafiantes, punto, ya está. Pero bueno, esa es mi opinión. En fin, a ver, Lazarín, sigue. En fin, pues yo creo que poco más he jugado. Me dio por... Cuando descubrí que ahora en marzo iban a meter el Remnant en los juegos del Plus, me dio por recuperarlo un poquito. Lo tenía ahí de cuando salió. Que tengo una partida como de 30 horas o 30 y pico horas. Y me jode porque tiene un rollo From de... Ahora dónde voy, pues tú verás. Sí. Tú verás ahí, apáñatelas como puedas. O sea, llegamos al final del juego, porque también lo jugamos en cooperativo, y en el final del juego, o sea, el enemigo final es totalmente imposible si no haces otras 40 horas de subir nivel y de hacer mil mierdas antes de llegar. Me acuerdo que lo dijiste. Sí. Claro, claro. Entonces me dejó un poco jodido y lo quiero recuperar. Y eché ahí un par de partidillas ahí yo solo, un par de escenarios que me hice. Y vi cosas que no había visto después de haber recorrido todo el juego. O sea, es que está guay porque creo que tiene ese puntito aleatorio. No es un roguelike tampoco, pero sí que hay escenarios que se generan de forma aleatoria. Pero creo que para el género no le sienta muy bien. Pues no. Yo ahí bueno, a mí ya sabes que lo que pienso de los generadores. No, pero es un juego que tiene un sistema, un gameplay bastante chulo. Y tiene un modo, o sea, una forma de jugar en cooperativo muy divertida. Sí. Pero le pierde un poco eso, le pierde un poco esa aleatoriedad que tiene, y es lo que te digo, llegas al final y dices, pues si no puedo hacerlo, y de repente empiezas a mirar guías y te hablan de cosas que no has visto, que tienes que ir a otro sitio a buscar no sé qué, que hay un mapa que no has pasado ni por él. Es un poco loco, pero bueno. Ya desde aquí lo recomiendo a la gente que lo pruebe cuando salga en el Plus, porque es muy, muy, muy divertido. Muy bien, hombre. Ya está. ¿Y retro? Nada, ¿no? Y retro, pues yo creo que no he jugado a nada, tío. No sé si estuve probando algo, no lo sé. Si me acuerdo luego te lo digo. Luego te interrumpo en algún momento así importante y te lo digo. Muy bien, perfecto. A ver, a Calman, ¿a qué has estado dándole últimamente? Pues yo estoy de media mudanza, así que no he jugado prácticamente a nada últimamente. Pero bueno, antes de empezar a meterme con la mudanza y las cajas y tal... Qué horror. Pues estuve dándole un poquito al Control Definitive Edition en Play 5. ¿Sí? En su día no lo jugué. Y nada, pues duré un par de horas porque no me enteré de nada. No, la historia no me enganchó y no dije, mira, fuera, va por saco. Ya, otro como nosotros, macho. Muy bien, Acal. Es que no me enteré de nada, la verdad. No, bueno, la historia no me pareció, o sea, no me motivó a seguir, ¿sí?, a pegarme tiros. Y bueno, es verdad que la gente decía que no, pues, con el modo que en Play 5, tanto en el modo rendimiento como en el modo gráfico, lucía mucho mejor, que parecía otro juego. Es verdad que técnicamente está bien, pero no, a mí no me engancho, no me motivó a seguir. Correcto, igual que a mí. Me parece un poco coñazo y no sé por qué, pero bueno. Pues ya somos dos, tío. En general la gente le suele molar mucho, tío. Lo sé. A mí debería, yo lo dije en el programa anterior, creo, a mí debería de gustarme bastante, de hecho, porque mezcla ahí... ¿Cómo decirlo? El tema este paranormal y demás, con cositas un poquito oscuras, con tal, pero me parece un coñazo, pero impresionante. Mira que lo intenté y a las 3 horas o 4 dije, a tomar por culo. Esto es un coñazo. Sí, por eso, a ver, igual a medida que avanzas, igual te explica más cosas y el tema mejora, pero no, a mí no me compenso. Bien, hombre, bien. Yo, a mí, contadme como uno más en el club de no entiendo nada, me aburro y lo desinstalo. Y Don Kikón igual. Don Kikón ya es cuarto lo mismo. A ver, Marcos. Yo tengo que darle un poco más al juego para emitir opinión. Pero eso pensaba yo, pero no sé si voy a darle más. Es verdad que lo normal es que ya me hubiese enganchado o no, y todavía me genera dudas. Pero bueno, le daré una oportunidad, le daré más tiempo, que le he dado poco. He jugado 2 horas y media solo. Supuestamente tiene conexiones con Alan Wake, ¿no? O hay conexiones argumentales. En el DLC, ¿no? Sí, en el DLC que han sacado. Correcto. Vale. A mí el Alan Wake me moló mucho. Sí, por eso. Yo también era un poco mi acicate para jugarlo, pero bueno, pues... Así que nada, después de eso me fui a un valor seguro. Me fui a probar el God of War en Play 5, tío. Bueno, es un juego de 2018, pero es que le da sopas con ondas a la inmensa mayoría de los juegos actuales. Nada más, lo puse también un poco, aparte por probarlo, porque, bueno, pues jugando con mis hijos son, bueno, juegan mucho Fortnite y siempre están diciéndome que, pues, siempre estamos jugando al tema de los gráficos, tal cual, y yo les dije, ¿queréis ver un juego con gráficos acojonantes? Vamos a ver esto, y efectivamente, pues, tuvieron que rendirse ante la evidencia de Kratos y de su hacha Leviatán. Qué maravilla. Tampoco te tienes que ir a God of War, ¿eh? Para... Ya lo sé, pero quise hacer un jaque mate brutal. No sé, tío, a mí es que me sigue pareciendo, digo, es un juego de hace 3 años, pero a mí me sigue pareciendo la puta hostia, tío, no sé, en todos los sentidos. Correcto. Así que nada, y en cuanto a tema retro, pues bueno, ahora estoy haciéndome el Blizzard Arcade Collection para la revista. ¿Sí? Así que mezclo un poco el retro y actual porque, bueno, acaba de salir, bueno, es un recopilatorio de juegos que, bueno, como sabéis, me imagino, pues... trae el de los Vikings, el Rock and Roll Racing y el Blackthorn. Sí. Bueno, tampoco, a ver, son 3 juegos bastante clásicos, tampoco es que haya que explicar mucho. Bueno, el de los Vikings a mí me sigue pareciendo muy divertido, creo que me ha sido bastante bien. Ahí los 3 vikingos combinamos sus habilidades para resolver puzzlecillos y avanzar por los niveles. Sí. A mí me sigue pareciendo simpático. No era, en su día no era el mejor gráficamente, pero ahora yo creo que más o menos mantiene el tipo. Sí. Es un juego simpático. Sí. Correcto. El Rock and Roll Racing, bueno, no es mi género, pero bueno, solo por el musicote merece la pena. Yo se lo diría, a lo mejor, Sergio, ¿no te mola? A mí me gusta mucho ese juego. A mí me gusta mucho la música tal, pero a mí el juego me gusta mucho. Pero he de decir que me molaba bastante más los juegos en modo 7, pero a mí el Rock and Roll Racing me gustó mucho. No, la música también, reconócelo también, porque está de puta madre. Y eso que creo que el Paranoid de Black Sabbath no está en esta colección, lo cual es una putada. O sea, te iba a decir, a ver, que tampoco están los Cure o Apotigma, o sea, tampoco nos volvamos locos, ¿no? Pero que sí, coño. Que está sí, el Breaking the Law de Judas Priest, tío. Aquí echo de menos a Don Kikón, tío. Don Kikón me apoyaría mucho. Ahí te daría ahí la... Estoy de acuerdo. Buena, ¿eh? Pero es un poco... A ver, es un poco... A ver, la banda sonora es un poco pasteloide. Le pega mucho a Don Kikón, que va mucho de guau, qué duro soy, es un poco pasteloide, como todos bien saben. Pero bien. Ram, ¿no? También... Sí, es un fosquito, pero envuelto en un envoltorio cutre. O sea, intenta ser duro, pero luego es un fosquito. Lo sabemos todos. Ah, muy bien. Y te queda el Blackthorn por analizar. El que más me gusta de los Blackthorn. Sí, joder, yo tenía un muy buen recuerdo de él, tío, pero creo que me ha sido un poco regular, ¿no? Me ha parecido, supongo. A mí me da miedo, revisitarlo, precisamente por eso. Porque tengo un recuerdo muy bueno. Pero tengo la sensación de que la... Es que lo de cubrirse y avanzar... Sí, pero a mí me gustó bastante ese juego, la verdad. Pero las mecánicas... Sí, en su día... Sí. Pero bueno, bien. Y eso retro, ¿no? Bueno, más que de sobra. Está cundido, sí. Bueno, qué va, tío. Yo te digo que tengo una montaña en casa que lo flipas, así que no me ha cundido. Pero bueno, para el próximo programa que me invitéis prometo aportar algo más en esto. Vale. Me vale. A ver, ahora no sé si voy yo o va Don... Voy yo, ¿no? Vale, pues voy yo. Me está haciendo... No. ¿Vas tú o qué? Ah, va. Vale, pues dale. Pero dímelo de palabra ahí, haciendo gestos, coño. Habla, cojones. Que me lo digas. Joder, macho. Habla. El elfo este asqueroso, tío. Dale. Ya no sé si hablar después de eso. Pues a ver. Yo he estado... Bueno, me he hecho los 100 soles gatunetes del Bowser Fury. Qué grande, macho. Tengo muchas ganas. Me ha gustado mucho, se me ha hecho cortico. Es que lo es, sí. Tengo que decir que las veces que aparece Bowser, en mi gusto, son demasiadas. Estoy de acuerdo contigo. Llega un momento en el que no te deja disfrutar ahí de buscar otras cosas o de hacer alguna tareilla o de investigar. Agobia. Sobre todo cuando ya llevas muchos, no sé si coincidirá, cuando a lo mejor ya llevas 85, 90 y tal, y ya estás un poco por los más jodidines y tal, aunque tampoco hay ninguna especialmente... Complicado. Tremendo, pero hay alguna así que te jode un poquito. Y aparece más de lo normal, aparte que no se le ve subir. Antes, al principio se le ve como subir así poco a poco el hilillo conectado a la tierra y luego explota. Y aquí de pronto está en el suelo todavía y tal, y de pronto sale. Entonces, esa sensación de sorpresa un poco absurda de destiempo me cansa. O sea, si le pones la mitad de veces como aparición, una vez que has cogido ya tantos solegatunos, a ver, tampoco me lo pongas todo el rato, que es que acaba cansando. Sí, yo es lo que voy a decir. La única pega que le saco es esa. Que al principio la novedad está muy bien. O sea, de hecho mola bastante. Pero ya cuando te sale 10 veces estás de Bowser hasta las pelotas, porque ya es que ya sabe lo que va a hacer. Que sí, que me dejes, que me dejes, que ya lo he visto, sí. Además que no aporta nada, o sea, que tampoco que sea una cosa... Te hace perder el tiempo, ¿verdad? Y ya está. Y luego además el proceso ese de que... de la animación en la que aparece, de la cinemática, luego de la que desaparece... pero te la puedes saltar, capullo. Sí, pero le das y sale, a veces sale la barrita cargando y no sé qué, o sea, te la saltas, pero tienes que perder tiempo igual, tío. Entonces... Eso es cierto, sí. Hostia, macho, a ver, que ya sabemos lo que sucede antes y después, por favor, evítamelo una vez que otra, una de cada cinco, ojo, por lo menos. Ya sabes que soy nintendero, pero Nintendo peca bastante de esa mierda. Hostia, sí. Y con Luigi Mansion 3 era el mejor ejemplo de... Que además se lo dijiste tú, lo del ascensor del botón, que acabas hasta las pelotas de la animación esa, que sí, que se le ha caído y que tal, pero que ya está bien, correcto. Nintendo eso lo debería ir quitando, ¿eh? Sí, sí, correcto. La verdad que es un poco cansino. Y luego me he dado cuenta también que el tema de la aparición de Bowser, ya al final del todo, la segunda vez que te aparece no se va. Ya no se va. Ahí sí. Entonces, o consigues el sol, o te caes, o te tiras de cabeza a la lava para que se vaya. Pero no se va, no se va. O sea, estuve escondido detrás de un parapeto... un buen rato. Te creo, minutos y no se iba. O sea, es muy de tu estilo eso, ¿eh? Correcto. Sí. Pero me ha gustado. Eso de probar ahí, de examinar ahí los ladrillos de las catacumbas y de quedarme detrás de los sitios. Efectivamente. Ahí. Pero me ha gustado. O sea, si quitamos ese detallito ahí de Nintendo un poco pesadete, la verdad es que mola. Es un poco un soplo de aire fresco. Empiezas sin saber lo que te va a pasar, qué tienes que hacer. Como un poco así... Pues eso, perdido de la mano de Dios y mola el mundo abierto. Es verdad que cruje un poco la resolución y va el jueguecito ahí un poco... Pero es que no puede ya la Switch, es que no, claro, que no da más de sí, que no da. Pero es que si no va con esto, imagínate cuando salga Odyssey 2, ahí va a ir reventado ya. A lo mejor va en la nueva Switch, luego lo hablamos. Claro, ya por eso esperemos que pueda también funcionar en otro hardware y que podamos, quien quiera, que pueda disfrutarlo más. Sí. A ver, le he dado más al que te prometí, al Observer. Me acabé el Observer también. ¿Qué te ha parecido? Pero dime la verdad. A ver, me ha gustado. Pasa que es absolutamente desolador. O sea, es como... Correcto. Es muy mío, también te digo. O sea, te deprime, te jode la vida, te jode la vida. O sea, estás diciendo, voy a acabarme el Observer, pero voy a acabármelo para borrarlo de mi cabeza ya de una vez por todas. Joder, fíjate, te lo recomendé a ti y no a Bruno, porque Bruno yo creo que jugáis y se suicida. O sea, tenía miedo por él. A lo mejor ya dice, a tomar por culo la vida. Y se pega un tiro. Y ya está, ¿eh? Todos contentos. Pero me gusta la gente de Bluebird Team. Es verdad que es muy recurrente con el tema de las puertas. Y las puertas que se alejan, las puertas que se acercan. Lo hacen en todos los juegos. Sí. Pero me gusta el homenaje a Blade Runner. Parece una pasada. Cuando lo vi se me puso la carne de gallina porque mola mucho. Sí, sí. Y al actor que se lo merece. Correcto. Y me quedó un par de misioncillas por ahí sin hacer. Y he recuperado una partida anterior para hacerlas, a ver si sale alguna cosilla interesante o no. Vamos, elegí dos finales, uno que aceptas al otro que no lo aceptas, tal. Yo solo me hice una vez, ¿eh? Pero... También te digo, no sé. Y una pregunta, un poco maliciosa. Sí. ¿Este o The Medium? ¿Has jugado The Medium? No entiendo, ¿no? Por ahora es un poco... Sí, me la acabé de Medium. ¿Cuál te gusta más? A ver, por esquema de juego me gusta más The Medium porque me recuerda a los Silent Hill y a otros juegos de principio de los 2000. Y de finales del siglo pasado. Entonces me gusta más, es un poco más clásico a la hora de afrontar las aventuras, los puzzles, los combates, las cosas. Y este me gusta por el ambiente. Es verdad que esta gente, macho, tiene que tocar un poco, en este paso a ti, la intro va a saltos. Pero yo creo que es un poco extraño, sí. Pero ojo, y de medio un 3/4 lo mismo, da saltos con bastante frecuencia. Hombre, pero es la intro, que es la presentación del juego. Joder, parchalo, tío, que no creo que empecé, he visto algún vídeo en YouTube, pero digo, a ver si es que es así, porque como está el tío, como está conectado y tal, digo, a lo mejor es a propósito. Y vi un vídeo de PC en YouTube y ahí va bien. Entonces, joder, vale, ¿qué pasa? Que Play 5 no lo tocas porque estás ahí con Phil Spencer ahí ahora mismo de la mano, ¿qué ha pasado aquí? Está reunido. No, que ha tardado, ha tardado mucho en aparecer Phil Spencer, ¿eh? No, me he puesto hasta nervioso, no me salía para... No sé, la verdad es que no he probado el de One X, a ver si pasa lo mismo y tal. Pero, joder, me parece un poco... Y luego me pasó una cosa, tío, que abrí una puerta por el lado contrario. Pero te pasan cosas muy raras, o sea, Marcos, tío. Que tenía las bisagras al lado que no era. Me pegué a la pared mucho y se vio lo de coger el picaporte, pero del otro lado. Es que te pegan mucho las paredes, tío. Es que juegas mal, tío, Marcos. Juegas raro a los juegos, tío. Juega más. Debe ser mi trabajo actual. Debe ser mi trabajo actual que me obligan a investigar ahí los rincones de los colliders. Qué horror. Pero me ha gustado, me ha gustado. Entonces, ¿cómo veríais un Silent Hill hecho por esta gente? Por Blover. Asaltos. No sé si lo habéis hablado en otros programas, pero... Depende... Aparte de asaltos. Yo, a ver, si salen dos... Tú, Sergio, que siempre buscas un nuevo Silent Hill, ¿qué te parecería? Si salen dos, bien, pero depende... A ver, si yo lo que me gustaría es que Bloober, tío... A ver, es un equipo limitado, es un equipo muy pequeño. Es decir, que no se le fuera la ambición a hacer pues lo que ha intentado hacer con The Medium y se tranquilizara un poco y no... Es más, que no hiciera un Silent Hill al uso, porque en un Silent Hill al uso no puedo hacerlo. Es mi opinión. O sea, como mucho, fíjate, haría una especie de... ¿Preferirías un rollo Layers of Fear? En plan, Walking Simulator, andando, puzzles... O facilito. Un remake. Es decir, un juego que fuera bastante parecido al de Play 1, pero incluso técnicamente. Yo creo que ahí estarían más contentos. Y con cámaras fijas y todo eso, sí. En primera persona, ¿te imaginas en primera persona? Es que está... Que yo creo que iría por ahí. Pero yo el de primera persona se lo dejaría al bueno. Es que a mí, después de ver Resident Evil 7 y tal, me parece que lo de la primera persona para un juego de miedo cumple bastante. Pero yo lo de Bloober Team, no sé, no le daría tanta responsabilidad para empezar. O sea, que hiciera un Silent Hill, pero que se supiera la gente que va a ser un Silent Hill relajado. O sea, una especie de spin-off de Silent Hill, sí. Pero no el juego que todos creo que esperamos. Yo haría una cosa así. No, hombre, yo creo que ahí la idea es que el remake bueno, lo haga otro grupo, ¿no? Y que estos tiren por... A ver, si lo hizo Batra Games y otras compañías, lo pueden hacer ellos perfectamente. Y eso que el Downpour está mal del todo. Tiene cosillas ahí chulas. Pero no. Pero no es... No, pero como los cuatro primeros no es. Eso está claro. Entonces, yo creo que estos se merecen ya un juego de gran escala y se merecen también un poco más reconocimiento esta gente, pero a ver si pule un poquito ahí el conjunto de las cosas y... No sé. O sea, siempre se queda ahí un poquito como a medias, tío. Pero bueno, que joder, pero que funciona bien, más o menos. A mí me agrada. Me compré el otro día el Blair Witch de Play 4, que no lo tenía. Sí. Había jugado en Game Pass al de Xbox. Y esta gente me cae bien, macho. Me cae bien, tío. Pero tienen que afinar ahí un poco, macho. Tienen que afinar ahí un poquito. Y los de Play también, aunque estén con papá Spencer, macho. ¿Qué va a pasar aquí? Muy bien, hombre. A ver, sigue. Madre mía. Más cositas. A ver, más cosas. Ya veis más deprisita, que si no... Me acabé el Sackboy también, que lo jugaba así a plazo, de vez en cuando hacía 3-4 niveles, tal, no sé qué. Me lo acabé. A ver, no con las 275 esas o no sé cuántas, que son... Si coges todo. Que Mario ahí... se hizo el platino el otro día, tío. Tía, pues no es jodido, ese juego es jodido. Queda una cosa muy bastante... jodido, tío. O sea, es muy jodido. Sí, sí. Y está muy infravalorado. Es un juegazo. Es un juegazo, sí. O sea, es un puto juegazo, tío. Volvemos a lo mismo. Bueno, para mí no llega lo de Astrobot, pero lo que hemos hablado otras veces. Si en lugar de... También es cierto que es que el universo Little Big Planet es un poco pocho, hay que decirlo así, es un poco caca. Si lo hubieran sacado de ahí, yo creo que le hubiera ido mejor, fuera de coña. Es verdad. Yo creo que les falla un poquito eso, pero a mí me gustó mucho, lo reconozco mucho. Me gustó bastante ese juego. También es cierto que a mí las plataformas... Está bien hecho. Y la banda sonora es para aplaudir de pie, tío, correcto. Durante todo el juego. Y la vibración del mando y los hápticos. O sea, se lo han currado mucho. Y yo espero que algún día se les reconozca, tío. Yo no sé si a lo mejor con una demo o que lo metan en el Plus, algo así, a ver si lo juega más gente y se da cuenta de lo bueno. Es un juego de Plus de aquí a 3 meses, estoy seguro. Sí, entonces, pero el problema que ha tenido es que ha salido Astrobot gratis en la consola. Claro, correcto. Lo ha eclipsado totalmente. Y el precio también, ¿no? Los precios iniciales de Sony eran un poquito altos, aunque lo pongo sin más barato en 1000 sitios más. Pero sí, también es verdad que dices... Astrobot ahí y quieres un plataforma para estrenar la consola... Es que es una maravilla. Claro. Y eso que Astrobot para mí sigue siendo infravalorado. Cuidado. Te llena el hueco de las plataformas y tardan más en necesitar un Sackboy, eso es cierto. Correcto. Muy bien. ¿Algo más? Sí, ¿no? Sí, el de Medium, ya os he comentado que me la acabé. Me ha gustado, pero me ha gustado a mí. O sea, lo que comenté un poco en Generación Z80. O sea, mi nota particular es correcta, pero como juego de nueva generación es de 4, 4,5. Sí, yo estoy de acuerdo. A mí me parece, la nueva generación. A mí me parece demasiado prehistórico. O sea, a mí me gustó ciertas cosas hasta que algunos puzzles eran ya decir, tío, es que esta mecánica no me la puedo meter ahora. O sea, darle una vuelta de tuerca un poquito más, pero lo de irte a la otra punta del mapeado para hacer un puzzle de mierda y coger un objeto y ese objeto irte otra vez a la otra punta para insertarlo, dices, tío, es que estoy... Esto es de 1998, es que no... O los depósitos de agua, esos que llenas y vacías, tal, todo eso son cosas que tienes que gestionarlas bien para que no parezca ahí que es el... como homenaje mola, pero, joder, también aporta algo más también, o dale un girito ahí... Uh-huh. Correcto. No sé. Opino, pero bueno, está... opino como tú, más o menos, sí. Uh-huh. He jugado la demo del Project Triangle Strategy, me ha gustado también bastante. Buenísimo, sí. Me ha recordado mucho a los, sobre todo de Vandal Hearts, por el tono dramático un poco, ¿no? Del tema, que hay otros que son un poco más... No gráficamente. Tío, Vandal Hearts... Es que Vandal Hearts es muy bueno, tío. Pero es verdad... Que la música... Te ha venido a la cabeza porque tú quieres, ¿no te jode? Hombre, porque quiero que sea así. Sí, claro. Es como si me dices, claro, nos ha fastidiado. Bueno, pues como el Suicoden Tactics. Y de Medium te ha recordado a Silent Hill también, ¿no? Como el Suicoden Tactics, venga, algo más... No, hombre, me ha gustado un poco el tono este así, más seriete, con asesinatos y música orquestal. Y mola, va a molar el juego. Se pasa que saliendo en... ¿Qué era? De 2022, ¿no? O sea, falta mucho. Pero vamos, que mola, mola. He jugado a Outriders muy poquito. Es verdad que técnicamente al principio dices tú, madre mía, ¿qué es esto? Hay diálogos que se pillan, el doblaje está como... Sí, se pisa una cosa a otra. Los errores locos, sobre todo eso, la voz y la imagen se desincronizan. Sí. Hay textos de los subtítulos en inglés de repente que aparecen. Coño, pero eso entiendo que lo habrán arreglado con los parches estos que comentáis, ¿no? Sí, hombre, sí, pero es una demo que tampoco podemos esperar una maravilla. Sí, pero la demo es lo que te va a hacer comprarte el juego. Entonces, a ver, si eso lo has arreglado un día después, ¿por qué cojones no lo has arreglado antes? Otra cosa es que tengas que tocar el motor gráfico totalmente y te lleve 15 días. Y dices, hostia, pues ahí hemos tenido un problema, vamos. Pero tú imagínate, épico, pero... imagínate que sacan el juego cuando tenían pensado sacarlo. Ya. Si la demo ha salido así. Es que, yo no sé, para mí esos pequeños detalles hacen que el juego vaya entre quiero seguir jugando, me lo voy a comprar, a decir, a ver si lo pulen un poquito y me lo voy pensando. No sé, es un poco ahí... Vamos, que me ha gustado. En líneas generales no he jugado mucho, pero me ha gustado. Intentaré jugarme a la versión completa. Y luego en retro, ya lo digo rapidito, he jugado, me llegó el Icaruga del Play 4, que mola, está en 4K, de verdad. En Play 4, me lo pillé en Switch también para jugar en vertical, pequeñico, que había precio de oferta. Pues un poco angustia jugar así, es que no estaba preparado para eso. Se ve muy pequeño, tío. Muy alargado, muy pequeño, tío. Para mi gusto, ¿eh? Y más en un Bullet Hell que no es una puta mierda, tío. Básicamente, es verdad, joder. En Play 4 se juega muy bien, la verdad. Y luego me ha llegado ahora el Darius Extra de Mega Drive. Joder, ¿cómo, a vosotros? ¿Cómo te gustan los Darius, macho? Los pececicos. A ver si... Joder, macho. A ver si lo pruebo junto con el Paprium, que lo tengo ahí en salazón desde que me llegó. A ver si pongo alguna Mega Drive y que funcione y lo pruebo. Muy bien, hombre. Y ya está. Bueno, te ha cundido, ¿eh? A ti siempre te cunde, macho. Sí. O sea, no sé cómo lo haces, pero bueno. A ver, pues yo saco tiempo ahí. Sí, sacas tiempo ahí de tus quehaceres, macho. Pues a ver, yo... ¡Qué cabrón! Además de Ghosts and Goblins... Y yo también puedo enseñar cajitas de juegos, ¿eh? Mira. Sí. Mira que golfo, el Nizo. ¡Qué sorpresa, Lázaro! ¡Qué sorpresa, el Neo Collection! ¡Qué sorpresa! Que sé, también he jugado, pero ya directamente ni lo digo. Pues ya, se da por hecho. Como, ¿has comido hoy? Sí, ¿has jugado al mío? También. Correcto, eso. Muy bien. Pues a ver, yo voy más rápido, porque como está jugando a Ghosts and Goblins ahí, Resurrection a saco, me ha quitado bastante tiempo, ya lo he comentado. A ver, y por seguir un poco vida. También, sí, me ha quitado años de vida, efectivamente. Está jugando casi más a retro. Por un lado, estuve hablando con Castaño, no sé por qué tal, salió la conversación Game Boy Advance, y cuando pienso en Game Boy Advance, pienso en Final Fight 1 y en Way Racing, es decir, en ¿cómo lo llaman aquí? El Konami Crazy Racers, creo, una cosa así. Sí, algo así. Me encanta, es un juego que a mí me encanta, hasta el punto que me gusta más que el Mario Kart. Yo sé que a lo mejor habrá gente que diga que exageración, tal y cual, a mí me encanta, el Way Racing me parece cojonudo. Y tenía muy buen recuerdo, estuve jugando y me parece igual de bueno. O sea, de hecho, para mí es que lo de la Game Boy Advance me parece un consolón, pero impresionante. Yo se me lo jugué en el avión de vuelta de Tokio cuando compramos las Game Boy Advance, que tuvimos que hacer cola y todo. Y comprasteis para toda la relación, ¿no? Compramos 4 o 5 y tuvimos que hacer varias colas en varios sitios porque no te dejaban comprarte más de una, claro. Y el YY Racing ese me lo acabé en el avión de vuelta. Es que era bueno de cojones. Bueno, es muy divertido. Es bueno de cojones, efectivamente. Pues he estado dando a ese y luego me puse el Run Saver, que no sé si sabéis cuál es, pero es un poco... Me flipa ese juego. Que es un, que es un Strider, básicamente. Chulo, sí, es un Strider pero, a dobles. Sí, correcto, efectivamente. Pero que es que tiene algunas... Un Strider jugable. Eso había que decirse la Bruno. Un Strider jugable. Eso es verdad. Eso es verdad, dice el otro. Qué animales. En fin, que eso sí, el Run Saver es que hay algunas veces, algunos enemigos que son, pero una copia un poco que roza, no sé, ¿no? La demanda, desde mi punto de vista. Y mira que me gusta, y ojo, que a mí me parece que es más controlable que efectivamente que el Strider y demás, pero no sé. Y la banda sonora incluso me gustó bastante. Pero bueno, no le conocen ni Dios, y para mí es de los mejores juegos que hay de Super en su género en cooperativo, la verdad. Que van muy, muy bien. Sí, sí, es muy divertido también, sí. Muy bueno. Buen juego. Y luego, a ver, ya en lo actual, he estado jugando... A ver, Lazarín, no sé por cuál empezar de los dos, macho. Colossus Down. ¿Qué te parece? Que es un... que es un beat'em up español, realmente bueno, por cierto. Es muy loco porque tú controlas a unas niñas ahí, sobre todo una de ellas que se vuelve loca y odia cosas, entonces la destruye. Empezando por el colegio, hay policías por ahí, se carga ahí, juegos malos... Mola bastante, o sea, no lo digo porque sea español, ya sabes que a mí que sea español o no me la suda bastante, la verdad. Yo no lo he catado, yo no lo conozco, o sea, como tal. Mola, es bastante bueno y además es un beat'em up que para dar un poquito así de vidilla y de cambiar un poquito la disposición jugable, han metido alguna fase de shooter, que a mí ya sabes que me mola, de plataforma 2D y demás. Es cortito, como suele ser el género, pero también es rejugable, a mí me mola, está muy bien. Y luego está jugando... Para variar, gracias al puto Jorge Cano, a Cars of the Dead Gods, que es un roguelike. Que estoy de los roguelikes hasta las pelotas, pero es que estoy hasta las pelotas de los roguelikes. No puedo con los roguelikes. Todas las putas semanas, don Jorge Cano me encarga el roguelike de la semana. Y ojo, que en este caso es muy bueno, ¿eh? O sea, es de lo mejor que... A ver, evidentemente salió Hades y ahora todo lo que está saliendo tratan de copiar a Hades en ciertas cosas a muerte, ciertas historias. Pero bueno, en este caso lo disimulan con un nivel de oscuridad que a veces no se ve una puta mierda. O sea, es que no se ve, o sea, en la pantalla, jugando en Switch, en el modo portátil, cuando no tienes la antorcha, hay veces que es que no ves, o sea, directamente no ves una puta mierda. Pero aparte de eso está bastante bien, porque el sistema de combate mola, o sea, no es como el de Hades, pero está bastante bien, el sistema de progresión 3/4 lo mismo, no es tan, de hecho es un poco roguelite, no roguelike, o sea, no es tan complicado, no es tan... ¿Sabes? No es tan punishing en ese sentido. Y bastante disfrutable. Lo que pasa es que, insisto, yo ya estoy... Entiendo que mi opinión ya es un poquito tal, pero es que de verdad, o sea, es jugar todas las putas semanas mínimo a un roguelike, es que acabas hasta las pelotas. Madre mía. Sí, además bueno, es que son juegos que si te gusta realmente, pues jugar todas las semanas, pero al mismo. Y no te cansas, como me pasa a mí con el Dead Cells. Pero tener que jugar uno una semana, otro otra semana, o sea, que es que no le sacas el juego, ¿no? Ese tipo de juegos al final. No, porque además te cansas, o sea, juegas para hacer análisis, avanzar suficiente y ya está. Lo que pasa es que el problema que yo veo en este caso es un poco como los, a ver, salvando la distancia, es como los shooters subjetivos. A mí los shooters subjetivos al principio me encantaban. O sea, yo en la época de los Turok, de los Golden Age, estos, bueno, me parecía eso acojonante. Luego ya llega un punto en el que te cansas de todo el rato lo mismo. Los roguelikes es lo mismo, al principio era un género que... A ver, que era un microgénero, ya lo sabéis, salía uno cada 1000 años, eran cosas muy particulares y lo disfrutabas precisamente por eso. ¿Qué pasa? Que ahora, tío, es que salen 257.000, yo creo que es por eso, como son más fáciles de hacer. Si tienes un generador aleatorio de niveles, te dice, venga, pues ya está, inviertes mucho menos tiempo en hacerlo y encima, pues está eso. Está claro, si es lo que he comentado yo alguna vez, o sea, te ahorras tener un tío que te edite, que te diseñe los niveles. Y la progresión la basas un poco en el nivel de aleatoriedad de la consecución de algún reto, de un arma determinada. Ya está. Y a tirar. Y ajustas un poco la dificultad para que, a ver, para llegar hasta aquí, ¿cuántas veces tienes que morir? 46. Y después de eso, otro reto. Y al final, pues yo considero, o sea, haciendo los deberes y las cuentas bien, considero que tiene que ser bastante más sencillo diseñar un juego así que hacer un juego en condiciones. O sea, no creo que Symphony of the Night haya sido bastante más fácil de diseñar que The Cells, por poner un ejemplo. Sí, lógicamente, pero bueno, oye, que para gusto los colores. En fin, que una vez dicho esto, vamos a meternos ya... Vamos a meternos en harina, y en una harina de una calidad un poco mugrienta, como fue el State of Play que yo no sé cómo... Bueno, primero lo de siempre, vamos a ir como además fueron, yo creo que 10 juegos los que presentaron, 10, 12, no más. Primero vamos juego a juego, rapidito, que tampoco tiene mucha historia. Y luego ya nos centramos en... En mi caso, yo me voy a centrar en dar palos, pero sin ton ni son. Tal cual. Y eso que no empezó, mal, desde mi punto de vista, porque, a ver, abrieron con Crash Bandicoot 4, It's About Time, que, a ver, yo creo que es una apuesta segura. Yo creo que el juego tiene bastante buena pinta. A ver, Acal, ¿cómo ves? Crash Bandicoot. ¿Bien, mal, regular? Pues, hombre, lo veo bien, claro. Lo que pasa es que a mí, como juego de arranque del evento, no me pareció muy espectacular y yo habría elegido otra cosa, la verdad. Viendo lo que vino después. Y te interrumpo. Viendo lo que... De qué hubieras, a ver, ¿qué hubieras elegido de lo que enseñaron? Y no me vengas a jugar. Claro, es que es lo que decir ahora. Viendo lo que vino después, eso es. No sé tampoco con qué habría empezado, ¿vale? Pero no sé, tío, pues yo qué sé, pues a lo mejor con el... Ahí, ¿cómo se llama? Que no me sale ahora, joder. El Sifu. No, bueno, sí, mira, el Kena habría sido una opción, sí. Aunque ya estaba, presentado y visto, pero joder, es tan bonito y tan chulo que efectivamente... Habría sido una buena opción para empezar, yo pienso, ¿verdad? Vale, vale. Pero bueno, el Crash, la verdad que bueno, sí, hombre, sí. Es un juego que es un juego, sí, es un valor seguro, como tú has dicho antes, pero no es el juego que yo habría elegido para empezar. En eso estamos más o menos de acuerdo, pero yo después de ver el panorama dije, no me extraña que no he empezado por este. Es que es perfecto, porque es más o menos conocido, muy de Sony, a ver, tiene buena pinta, y claro, como luego hizo todo para abajo ahí, fue un precipicio total... Pues empezamos con esto y a tirar. A ver, Marcos. Crash Bandicoot 4. ¿Qué ha pasado? Pues... A ver, yo es igual. Me pasa como el Sackboy. Le tengo ahí de vez en cuando, juego un nivel hasta que tiro el mando. No lo tiro porque es caro. Joder. Lo agarro así. Y aprovecharé para disfrutarlo ahí en Play 5, tío. Ahí con grafiquitos chulos, cargas rápidas, que son un poco perras a veces en esta versión. En Play 4 y con ganas de probarlo en Play 5, tío, sí. Por eso, afortunadamente, esos juegos que dejas a medias y te viene un update ahí para nueva generación, pues oye, aprovechas y juegas los últimos niveles con la calidad que merece cada persona, tío. Merece la persona. A ver, merece el servidor. Muy bien, pero un poco también, ¿no? Un poco Tampoco... Está guay que regalen el juego si ya tenías el de Play 4, pero tampoco... O sea... Que menos, también te digo. No es un God of War en 4K y 60 frames por segundo. O sea, es que pues tampoco. Se mueve increíble y... Sí. Y es eso, tiene una respuesta espectacular y un nivel de dificultad súper loco que, pues eso, que te cargas el mando. Pero no le veo ningún motivo. O sea, yo creo que habría sido mejor decir, oye, hay parche para que cargue antes o para que aguante mejor resolución y ya está. Pero hacer una versión de Play 5 que lo regalan si tienes el de Play 4, perfecto. Pero vamos, y tampoco tienes un parque de 80 millones de consolas que sabes que lo vas a vender todo. O sea, no le veo mucho sentido. Pero bueno. Hay que hacer caja, Lazarín. Pero de todo lo que se enseñó ha sido de lo mejor. Con lo Correcto. Cual... Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, yo lo vi y dije, guau, tal, pues más o menos sobre seguro, pero tampoco... Claro, yo cuando vi que le empezaron a dedicar bastante tiempo dije, esto pinta mal. Esto pinta raro, ¿no? Que normalmente esto lo hubiera metido en mitad del programita, oye, que va a salir, mira qué bonito es y ya está. Y cuando le dedicaron tanto tiempo de primera dije, hostia, esto no sé yo, Yo fijaros que a lo mejor, aunque es insospechado, yo había empezado con el Ape diciendo que viene de regalo en abril. Porque como lo han enseñado 30 veces ya. Sí, eso sí. Por enseñarlo una más, que es lo mismo siempre. Y tal, pero por lo menos que viene de regalo en abril, coño, empiezas ahí como con un regalo. Hostia, un regalo. Luego el Crash le metes en medio como con otro regalo. Y luego cierras con Final un regalo... Para los que han soltado dinero. Bueno, bueno, sí, eso. Y a ver, yo eso lo voy a defender luego. Me apuntaba ahí 500 frases en el móvil para defender por qué hay que pagar si no estás comprado el Final 7 ya. Ala, vale. Muy bien. Efectivamente, ahí se ha quedado a gusto, macho. Ya verás. A ver, la que no va a ver, de ahí saltamos a Returnal, que yo creo que, fijaos, yo me mojo, lo único que voy a decir. Me parece que puede ser muy bueno, incluso diría que puede llegar a ser, que no lo sé, referente a uno de los mejores en su género, pero me la suda de una manera brutal por lo que ya he dicho. Estoy de los roguelikes hasta las pelotas. A ver, Acalman, Returnal. Te pega mucho eso, ¿eh? Cuidado. A ver, yo educadamente suscribo bastante lo que acabas de decir. Pero diré también que viendo el panorama tan desértico de estos meses, tío, pues yo creo que habrá que darle un tiento porque es que no va a haber mucho mejor. Hasta que llegue mayo con su Resident Evil, es que hay más apetecible en Play 5 exclusivo de ese palo. Yo la verdad es que, como bien he dicho antes, no es mi género, pero es un juego que, bueno, sí que no es que sea lo que más espero de la historia, pero sí creo que, bueno, para estos meses de sequía va a ser de lo más pintón, la verdad. Pues para ti. A ver, Marcos. Gracias. Marcos, de Returnal. A ver, ¿cómo sale de eso? Pues esa? A ver, yo antes de meterme con el juego, yo lo que decía Dani, estamos en un año en el que eso es porque sale le va a defender. Poco. No va a dar la tralla. Sale poco, no digo por eso. Sale poco bueno y lo que hay bueno hay que disfrutarlo a tope y no soñar en exceso. Creo que con el State of Play se nos ha ido la cabeza un poco a todos también, como pasa siempre. Y pensamos que íbamos a ver que si Silent Hill, que si no sé qué, que si el Death Stranding para Play 5 y mil historias. Y al final, ¿qué pasa? Que han vuelto a recordar lo que van a sacar, que no está mal, más alguna sorpresa, pero nos ha dejado frescos. Sí. Dicho esto, Returnal, a ver, me gusta. Housemarque me gusta porque ha hecho cosas muy chulas. Me gustó cuando llega a la casa la tía y tal, o el personaje. Y se vuelve en primera persona. Lo mejor del trailer. Lo mejor del trailer. El momento Silent Hill. Correcto. Ese que decíamos todos. ¡Hostia, Silent Hill! Bueno. Me gustó eso. Y a ver, yo creo que es el típico juego que si le enganchas, te aprendes todo el botonaje que va a meter Housemarque para aprovechar los movimientos del personaje y todas sus capacidades. Yo creo que para estar ahí un par de semanillas jugando puede dar. Pero es verdad. Vale, no te lo crees ni tú y sabes que no vas a jugar, pero correcto. Es verdad que es el tuerto en el país de los ciegos, un poco. O sea, es que es así. O sea, estamos en un momento en el que sale pocas cosas brillantes, pocas cosas grandiosas. Entonces, este juego destaca un poco más y Sony tiene que venderlo. A 80 pavos tiene que venderlo. No sé, para mí sí, se les ha ido. Eso ya más difícil de justificar. En mi opinión. A ver, Lazarín, justifica esto. Que yo me quedo con lo que ha dicho Marcos. Me ha encantado cuando va a la casa en primera persona. Eso, y eso, en fin, dice mucho de un roguelike. Correcto. Muy bien. Eso es lo mejor. Es lo mejor del juego. A ver. El Mass Effect andrógina, ¿no? Que llamamos en el podcast. Me parece, o sea, lo he visto pocas veces ya, o sea, lo han enseñado todas las veces que lo han enseñado, ya he visto cosas. Yo lo he visto 27 veces. Bien. No, por eso, o sea, quiero decir que lo he visto, lo poco que he visto ha sido muchas veces, y yo tengo la sensación de haber, como si ya hubiera jugado, me lo hubiera terminado y no quiera volver a jugarlo nunca más, y no lo he tocado, o sea, es un juego que siempre, o sea, la sensación que tengo es de ver exactamente lo mismo, y lo del otro día. Yo no sé con qué juego pasó también, que cada vez que lo enseñaban con Godfall, ¿no? Cada vez que lo enseñaban era una mierda cada vez más grande. Y con Returnal, o sea, podían haber enseñado un par de veces y haberse callado. Porque cada vez que lo enseñan, se le ven las costuras cada vez más. Estoy de acuerdo. Y se movía mal, no, o sea, no aportan. Es que yo no veía nada, tío, en el vídeo. Es como, pues, ¿qué es esto al final? Sí, para mí dije, hostia, a ver si. Yo cuando vi eso dije, hostia, a ver si se transforma el juego y deja de ser roguelike. Se han vuelto lo. No, eso es una engañifa para que gentuza como Marcos pique ahí y diga, me mola. Ya está. Algo tendrá ese juego, ya veréis cómo algo tiene. Pues hombre, tendrá pues lo de Housemarque. A ese precio lo que tiene es la ruina. De a la mitad, sí, a la mitad 29, o sea, 29, 39, sí. Está pero claro que al final como arcade y divertido y súper ahí que responda al control y tal, pues como hacen todos los de Housemarque, será una maravilla. Pero a nivel de desarrollo es que tiene pinta de ser nada. Tiene pinta de ser nada. O sea, os metéis con Outriders, pero vamos, donde esté Outriders, me quedo con Outriders, sí, pero de lejos, hombre, de lejos. Y aunque no sea tan enigmático y tan brillitos y tal, va a ser mejor juego. A ver, que a mí Outriders, lo he dicho, yo paso de esto porque el multijugador me la suda, pero yo el modo campaña lo voy a probar. Ya sabéis que yo los Destiny y todo esto del modo campaña me los acabo siempre, a mí me gustan. Sí. Pero luego paso de lo otro. Además, lo que han confirmado de Outriders es que no tiene no tienes que repetir nada, o sea, que te puedes hacer la campaña entera, que está todo ya terminado. O sea que, pero bueno, pues eso, que yo el Returnal este no lo veo. O sea, y cada vez que lo enseñan, sí, correcto, yo peor lo veo. Contigo. Sí, sí. Fin, te jode, Marcos, te quedas solo, tío, con tu mierda. Te quedas solo. Si luego no te gusta, nos vas a tener que regalar uno a cada uno, tío. Mira lo que hago, mira. Qué tonto es. Qué tonto. En la miseria lo que te queda, porque madre mía, si vas a seguir defendiendo mierdas como la que va a defender ahora Don Acal, que yo sé que le moló, Sifu. Bueno, sífilis. ¿Qué te parece? Acal, ¿qué te pareció? A ver. Sí. ¿Qué me parece Sifu? Pues a mí es de lo que más me gustó del evento, para que hagáis una idea del nivel. A ver, yo qué sé, tío, son hostias. A mí las hostias crudas me gustan y no sé, a mí me pareció bastante original la puesta en escena y el rollo oldboy-esco que se gasta. No sé, a mí me pareció algo lo más potable y salvable del evento. También es verdad que pues sí, también es de lo poco que no se había visto, de lo poco nuevo, ¿no? De lo poco que revelaron en el evento. Pero no sé, vale, va a ser un juego pequeñito y tal, y bueno, llegará a finales de año, que esperemos que el segundo semestre sea más potente que el primero, pero no sé, a mí me pareció bien, tío. Yo siento que no te guste, Sergio, pero a mí sí me gustó, sí fue. Yo compro. No, luego matizo, yo compro, pero tengo que... Es que se vio... Era un poco trampa, pero bueno, a ver, Marcos, dale. A mí, no siendo un súper fan de los beat'em ups así y tal... Me gustó, me llamó la atención las animaciones y cómo repartía hostias el personaje. Correcto. Me resultó curioso por lo que decís un poco, porque no se había visto nada de él. Y por lo menos está bien hecho. Está bien hecho y puede resultar interesante, pero es que no sabemos si va a ser... Bueno, será solo digital, si va a ser un juego de 10 euros, de 15, de 20, si va a ir al Plus directo en mayo o en junio o julio cuando salga. No sabemos muchos más datos, pero por lo menos... A nivel de juego de lucha me pareció algo diferente. Dentro de que es un género que no me gusta ni sigo así con lupa, me pareció algo diferente, no sé por qué. Me llamó la atención. Lazarín. A mí me gustó mucho. A mí me parece guay. Me parece que tiene la estética esa de las pelis de los 60, ¿cómo era? De los no sé qué Brothers y de Golden no sé cuál, estos chinezos. Sí, tío, ¿cómo se llamaba? Golden Saucer era, ¿no? ¿Cómo era? Golden no sé qué, bueno, da igual. Los productores estos que sacaban una peli cada 15 días o algo así. A mí me gustó y tenía pinta de ser muy de lucha a lucha. O sea, no de darle ahí al botón y ya está, porque había como contras y llaves y combos y tal. Sí. Con lo cual a mí eso me va a gustar. Es un poco más enigmático el tema del personaje protagonista, que aparecía al principio del vídeo como con 15 años, luego era un poco más mayor, al final del vídeo salía un viejo... Como esto que va a ser, a ver si va a ser otro Rogue Legacy, por ejemplo, y cada vez que te matan y sale otro personaje y no sé qué, que eso es un poco mierda para ese género. No sé. No sé lo que será al final, pero a mí me llamó mucho la atención y quiero jugarlo ya. Vale, yo creo que se está viniendo un poco arriba porque se vio bastante poco, sinceramente. Del sistema de lucha, tú te lo has inventado, básicamente, Lázaro, te lo has inventado. No, lo has inventado. Lo que pasa que yo con poco yo ya lo analizo y lo entiendo. A mí me hablan las hostias, vale. Me hablan. A mí ya sabes que es un género que me encanta. O sea, el tema beat'em up me mola mucho y tal, pero me mola mucho los beat'em up clásicos. Cuando han intentado hacer algo más 3D, en general ha salido regulero. Ya, hombre, pero en este caso espero que sea... Pero tampoco te vayas a los Fighting Force o algo de eso, que no se podía, correcto. Que es que en su día no se podía. Ahora, oye, no sé, se pueden hacer cosas chulas. A ver, tiene buena pinta, o sea, yo quiero que me guste, pero yo creo que os habéis flipado bastante, en mi opinión, bastante. Yo entiendo que hay que, evidentemente, dentro de la ponzoñez infecta que fue el State of Play pues hay que rescatar cosas, pues yo lo entiendo, pero yo creo que os habéis flipado. Y así. A ver, bueno, el que viene ahora, qué gusto. Knockout City, de Electronic Arts Originals. ¿Qué te parece esa...? Bueno, ¿a ti te gustaba esa...? Bueno, a ver, Acalman, la mugre esta de la especie de balón, no sé ni lo que es, de balón prisionero extraño... ¿Qué te parece? Ahí, para presentarlo a bombo y platillo no es State of Play, cuidado. Pues me parece... me parece muy poco atractivo, la verdad. Yo no... Bueno, no puedo emplear una palabra un poco más... Por decir que no me importa nada. Es un juego que... Aparte que no le veo atractivo ni le veo tampoco mucho futuro. No creo que sea deporte, juego, llámalo como quieras, que guste mucho, ¿no? Manos, ¿no crees que va a arrasar acá? No va a arrasar eso, va a quemarlo. ¿No lo ves? Creo que no, y creo que fue el punto de inflexión de State of Play en el que ya la cosa empezó a decaer. Creo que fue cuando nuestro compañero, no sé si fue Castellanos, no sé quién fue, puso en Twitter lo de que ya se lo pudiera mejor el evento. Creo que fue aquí cuando vimos este. La verdad es que no. Yo aquí me empecé ya... Bueno, aproveché para ir al baño, la verdad. Yo me puse... me daba vergüenza. Estaba rojo como un tomate. Hasta que vi... Porque al principio no sabía ni de quién era. Y vi de Electronic Arts. Dijo, esta gente lo está abordando últimamente. Pero como luego vamos a darle unos cuantos palos a Electronic Arts, apostando por estas mugres y desechando otras, pues nada. A ver, Marcos, ¿algo que añadir a esta ponzoña? No. Poca cosa, ¿no? No, la verdad es que no me interesa lo más mínimo, tío. Es una cosa como que no... O sea, que lo ponen... Fíjate que el Distortion All Stars le probé, solo por lo pesado que era Lázaro. Digo, voy a probarlo ahí un ratito. Es goti comparado con esto, ¿eh? Sí. Y bueno, juegas un rato y dices, bueno, como no es mi tipo, tal, pero bueno, puede gustar. Pero es que este ni le probaría. No, es que sí, no... yo tampoco. Tú cosas mejores que hacer. Sí. Correcto. Lazarín, bueno, a ti tú, a ver. A ver, a mí el rollo es que el balón prisionero, cuando era pequeño en el cole, me encantaba jugar y era muy bueno. Y ese rollo, pues me da eras muy pequeño, Lazarín, ya te lo dije. Eres era pequeño muy, y bueno para ese... Perfecto, bien, vale. Para la esquiva. Sí. Sí, a ver, a mí me gustaba por eso. Pero me gustaba más por eso cuando lo presentaron para Switch, que era como, va a ser exclusivo y tal, en el momento en el que ya es para todo el mundo y no sé qué. O sea, a ver... Explícate porque no he cogido nada, me parece la misma mierda siendo exclusivo o no exclusiva, es la misma ponzoña. O sea, da igual, el Battle Royale este ya, o sea, estando ahí Fortnite, ¿qué coño haces? O sea, ¿para qué te metes ahí? ¿Para qué coño te metes? Sí, es que no, o sea, yo voy a ser un poco bruto. Yo he trabajado en Electronic Arts. Que estos tienen Apex. Que estos tienen Apex Legends. Que está de puta madre. Que además, a mí es el Battle Royale que más me gusta. Y es el único al que he jugado y de vez en cuando juego. En fin, que yo he trabajado en Electronic Arts. Tengo amigos allí. Bueno, que ya prácticamente nadie trabaja allí de los que trabajan conmigo. Ya hay que ser hijo de puta. Pero hijo de puta. Para cancelar el Anthem y poner dinero para hacer esta puta mierda. O sea, muy bien. Es como... Luego se sorprenden y tienen que cerrar estudios. Es como, hostia, pues no ha funcionado. ¿Cómo va a funcionar? Pero si es una puta mierda. En fin. Hasta aquí mi idea. ¿Qué has querido decir con eso? En fin, hasta aquí ya mi odio visceral hacia esta decisión. Superaba Sergio, por momento. Eso te iba a decir. Hasta aquí Haddock en rojo, sin rombos y sin censura. Gracias, Lázaro. Muy bien. Gracias por tu parte. Yo no añado nada porque ¿para qué? ¿Para qué? Efectivamente. Además es que luego vas a entrar a saco ahí con nuestros queridos... Sí, por eso. Luego más. Madre mía. Bueno, de aquí llegamos al Solar Ash. Ah, ya sé cuál era. Que es que esta... Se me olvidaba. Digo, ¿qué es esta? Ah, ya sé cuál es esta historia. A ver, Solar Ash. ¿Qué te parece, Acal? Rapidito, si quieres. Tampoco tienes por qué estar... Coño, pues yo pensaba que te iba a poner ese juego. Ni fu ni fa. Yo es que salvando la estética, que a mí la estética sí que me parece bastante original y molona, el resto del juego me parece bastante... Pero bueno, pensaba que a ti sí que te iba a molar. Rollo, yo qué sé, para plataformas, escenario abierto, fluidito, rapidito, yo pensaba que a ti sí que te iba a molar, ¿no? A ver, a mí plataformas bien hechas, Mario, con sentido y tal, bien. A mí lo de ponerte a correr... como un pollo sin cabeza, por escenario, es que escenario de mierda. Va muy rápido, tío. Para mi gusto va muy rápido. Yo que ya soy viejo, va muy rápido para mi gusto. O sea, sí, o sea, no es por ser viejo, ya lo he dicho muchas veces. A mí Sonic he intentado que me guste y no me gusta. No me gusta la jugabilidad de Sonic, ¿qué le voy a hacer? A mí esto en 3D, pues es peor, porque por lo menos Sonic me gusta, todo lo demás de Sonic me gusta. Esto me parece, yo lo estuve viendo y esto es una basura. Es una basura infecta. Y ya está. A ver, Marcos, Solar Cash, ¿qué te parece? Pues... Solar Ash, ¿no? Con doble S. A ver. No, a ver, yo no he probado, ¿eh? No lo he probado, dice. Pero ni yo no está... Ni lo pienso probar. Pero la estética esta ya me recuerda a muchos juegos, aunque la mecánica no. Pero el tema de puzzles, el tema del Falconeer, del otro, el tema de no sé qué. O sea, cuando hay, como los roguelike, cuando hay 24 juegos de ese tipo, aparte que ya pierdes un poco el rumbo, ya dudas cuál es uno y cuál es otro, pues también te... te quita un poco, no sé, la sorpresa o tal. O sea, es que es, o la mecánica está muy lograda y el desarrollo te engancha a tope, o ya es que no, no valora ese tipo de estética porque es que todo el mundo hace un juego así. O sea, hay muchos juegos de ese tipo en todos los sitios. Yo creo que todas las academias, todas las escuelas que aprenden videojuegos hacen juegos de ese tipo, de una manera u otra. O sea, sí, es como... En Gameran, ¿eh? Si es lo fácil. Ello, coño. Si es que... Pues mira, ese tipo todavía no. Pero es que... Ese tipo de juego todavía no, es verdad. Pero es que es fácil hacer un juego así. Claro. O sea, dices tú, oh, que la estética, es que no sé, es que no sé. No, es que es fácil hacer un juego así, tío, porque es que no tiene ningún tipo de problema de rendimiento ni de nada. Con tener ahí a alguien creativo que tenga un poco de cabeza y tal, ya puedes hacer un juego más o menos vistoso, rápido y tal. Pero es un juego, pues eso, que se me mezcla con otros de ese tipo de estética y se me pierde, a mí se me pierde también. Lo que viene a ser un juego y me gusta. Un juego anodino y ya está. Sí, correcto. Se me pierde un poco en el montón y tendré que probarlo para ver si me gusta o no, pero no me dice nada a día de hoy. Muy bien, Lázaro, yo es que ni probarlo, ese es como el otro, el Knockout basura ese, no sé cómo se llamaba. A ver, Lazarín. Pues yo, a ver, solarás, pero no la tirarás, ¿no? Eso era lo que decía los tres cerditos. Joder, madre mía. Me parecía... Tengo la misma opinión que Marcos, tío. Yo no sé si estaba viendo el Puzzles, espera, el a ver, o qué. Es que está... No quería interrumpirle, a ver, de Puzzles a este... Y de Padles a de Falconier hay un abismo o dos, cuidado. Padles, a ver, Padles es un juegazo, ¿eh? Eso es por juegazo. Eso lo digo. De Falconier me refiero a estética sí, solo. Sí, sí. Claro, es que, o sea, visualmente yo veía el mismo juego. O sea, no me, como no he jugado tampoco a los otros, o sea, para mí no me atraía. La cuestión no es que me parezca igual o no o tal. Yo los otros no sé cómo son y ya estéticamente lo tengo claro y vi esto y era lo mismo. Y no me atrajo nada, o sea, no me decía nada en absoluto. Vamos, lo que viene a ser que te la suda, te la totalmente, y demás historias. Totalmente. Corre, te ya está, pues dilo, claro. Talbot Solaras. ¿Te acuerdas de ese? Joder. No, pero... El coche preferido de Marcos, tío. Espera. Lazarín. Cuidado, que nos deleitamos. Esto ya sí que para mí fue el fin de fiesta. Primer tráiler de Five Nights at Freddy's Security. Mierda, ¿qué te parece? ¿Qué te parece esa saga de mierda, esa puta escoria? ¿Qué te parece, Lazarín? Esa puta basura que ha triunfado, no sé por qué. Está a la altura de Twisted Metal, que es una basura que ha triunfado y nadie sabe muy bien por qué, tío. Correcto. Estos son muñecos grandes que no dan miedo y se supone que te tienen que dar miedo. Y yo no lo entiendo. Sí. Yo no sé muy bien, no sé qué tipo de droga hay que consumir antes de ponerse a jugar para que te produzca algún tipo de sensación. Eso porque... O sea, yo el tráiler, de hecho... Me puse a ver el State of Play después del directo para verlo con buena calidad y tal. Y cuando llegó esto me levanté, o sea, dejé de mirar la tele. O sea, dije, me da igual. Sergio me lo va a preguntar, como los profes. Así que, ¿correcto esto? Pues no lo he visto porque me parece una puta mierda. No quiero verlo. Es que me da igual ese juego. Me da totalmente igual. No, o sea, no entiendo. O sea, ¿cuántas entregas hay, tío? O sea, ¿qué hay? 6. Yo qué sé, me lo preguntas de verdad. Has sacado uno que recopila 4 o 5, ¿no? O así. Bueno, sí, o 6. Sí, o sea, me preocupa que esté puesto este, madre mía. Pero puesto de... Iba a decir otra cosa, en fin. A ver, ya que menciona, a ver, Marcos, sal de esta. ¿Qué te parece? Este yo no le puedes defender ni tú. Ni tú le defiendes este. No, a ver, a mí se me hizo súper largo. O sea, yo estaba diciendo, por favor, que se acabe ya, porque esto es que... Que te está poniendo mal cuerpo, pero por todo el mundo que lo ve dices, ¿para qué garantizar ahí un mal trago a todo el mundo? Con una vergüenza ajena, ¿no? Sí. Estás pensando, joder, el tío que ha hecho el juego. Sí. Sé que probé algo en VR hace tiempo de este juego. Y yo, sí. Y había, a ver, en VR y tal, te puede hacer gracia algún detalle y correcto, tal. Correcto, cambia. Pero esto, no sé, tío, o sea, a mí no me, tampoco, o sea, no sé por dónde pillarlo. O sea, me da la sensación de que, como cuando salió la otra vez, que está súper en proceso y que faltan 2 años para que lo acaben, pero es imposible por el tipo de juego que es. No, si es que este, lo más probable es que sea el más avanzado de todos. Yo creo que este le sacan mañana perfectamente. Si es que esa es la mierda que viste lo que es, ¿eh? Estoy convencido de ello. Entonces, claro, te deja frío y dices, a ver, ¿qué me aporta esto? No sé, el susto, los personajes así que son ahí como circenses, tío, no hacen ni pizca de gracia, tío, no sé, es un poco ahí... No me llama la atención, tampoco. Muy bien. Bueno, a ver, ¿algo que añadir? ¿Cacal? No. Pues la verdad es que no, es que es una saga de la que no tengo ni una puta referencia, nunca he jugado nada y siempre la he visto muy, como decir, muy torra y que no sé si pretende dar miedo, Es que no sé, es miedo-risa, ¿no? Es una cosa un poco extraña, no sé. Yo no, nunca lo he entendido y no, la verdad es que no, nunca me ha dado tampoco curiosidad probarlos y la verdad es que no esta nueva entrega no... Vamos, no. Lo bueno es que los modelos 3D del juego los puedes exportar a PlayStation 1 y tienen el mismo aspecto seguro, ¿eh? O sea, porque vaya mierda, yo tío. Creo que sí, yo creo que al 1 a lo mejor no, la primera revisión no, pero ya con la segunda, al Super FX2 yo creo que lo mueve, te lo digo también en serio. A lo mejor cae en frames, pero el segundo lo mueve. Madre mía. Madre mía. Qué ponzoña tan infecta. Y de ahí llegamos, pues es que es muy triste decirlo, pero a uno de los mejores anuncios de la noche. Oddworld Soulstorm por enésima vez, pero por lo menos que sí, que sale el 5 o 6 de abril, una cosa así, en el Plus. A ver, Cacal, por terminar. ¿Has terminado tú? A ver, un buen sabor de boca, bien. Bueno, ¿no? Esto más o menos, ¿no? Que me es una colleja porque yo no me he jugado ninguno de las sagas. Siempre me han... Bueno, nunca he tenido ocasión de jugarlos. Y... Otro Lázaro, tío. Madre mía. ¿Eh? Otro Lazarín. Qué asco. Es que nunca me ha llamado la atención, tío. No lo sé. Siempre me parecen juegos tristes, tío. Juegos tristes, de personajes tristes, tío. Y no, nunca me ha dado por... Entonces, a ver, me parece de puta madre que salga 7 de abril y que salga en el Plus porque mucha gente lo podrá jugar y bueno, teniendo en cuenta lo que hablábamos antes, que nos espera un primer semestre del año bastante regulero, pues está bien que un juego de presupuesto de calidad sea, entre comillas, gratuito. Pero yo no creo que lo juegue, amigos. Vale, o sea, que se le analizaré yo. Vea, muy bien. A ver, bueno. Espera, por contrarrestar, Lazarín le dejo porque va a decir lo mismo. Marcos, este le defiendes, ¿no? ¿O me quedo solo? A ver, yo al primero jugué mucho, me gustó, pero es cierto que la estética esta que dice Dani, ¿sí? Que es como yo que sé, como después de jugar me tiro por la ventana o me quemo a lo bonzo... O yo que sé que es desagradable, todo lo que pasa es súper desagradable, es negativo, no tiene ningún tipo de aliciente por avanzar. Entonces, eso te machaca un poco. Yo he de reconocer que voy a jugar porque lo van a dar gratis. Si no, nada, ¿no? Si no, me costaría. Y eso que hay fases como la del tren o el vehículo este que va suspendido, que parece espectacular y tal, y seguro que mola. Seguro que te pones, te acaba gustando un poco. Un poco, dice. Pero es verdad que la estética y lo que te propone... La estética, es que lo que propone es tan triste y tan deprimente, tío, que es que y más en estos momentos que tampoco es que estés ahí lanzando alegría por el cuerpo, que da un poco de pereza, tío. A mí me da pereza, tío, esos juegos, coño, ponme algo alegre, ponme el Astrobot o el Sackboy, ponme cosas bonitas, coño, que quiero alegrarme, no me pongas eso que es un puto tormento, tío. Pero lo bueno, que como es gratis lo probaré, si no... Me costaría, pero por el ambiente, por la ambientación que tiene, más que por la calidad. Joder, tío. Qué gentuza. A ver, Lázaro, termina, culmina. Remata. A ver, nos hemos metido con Destruction All Stars porque han pasado de costar 80 pavos a regalarlo. Con este ha pasado exactamente lo mismo, ¿eh? Yo no digo nada, lo dejo ahí. Me parece un juego que, o sea, toda la saga ha sido un tedio. O sea, jugar a esos juegos para mí es un tedio, tío. O sea, el control ese del flashback durito y el rollo de ese lemming de salva a tus amigos, o sea, por mí que salten todos al vacío y mueran y hagan la bebida esa que hacen con su cuerpo, tío. No, es que no me... Además, me pasa un poco como el Returnal este. Cada vez que veo un tráiler nuevo, como, joder, otra vez aquí. O sea, es esa sensación de otra vez lo mismo, tío. O sea, ya el primer tráiler era otra vez lo mismo. El cuarto ya es como, estoy al culo de ver al ser este que haga con el jefe cabrón, y el jefe cabrón ese, ¿eh? Sí. El jefe cabrón ese, siempre ahí. O sea, joder. Yo creo que lo enseñan la mitad y todavía te quedan ganas de jugarlo. Pero yo tengo la sensación de que me lo he acabado 6 veces ya. O sea, que es que no quiero verlo nunca. Nunca más. Vale, yo compro lo que has dicho de que, a ver, se les está yendo la mano enseñando este juego, al igual que el Destruction, pero el Returnal, pero yo creo que como no tiene otra cosa, pues lo van quemando, ¿no? Lo van quemando y demás. Una vez dicho eso, joder, a mí me atrae. A mí este juego, todo lo que ha sido 2D de esta saga, hasta que dieron el salto 3D, que eso era lastimoso y demás, a mí me molan bastante. Es un tipo, pero también es cierto que es un tipo de juego que a mí me mola mucho. O sea, todo lo que sea Flashback, Another World, Blackthorn y todos estos, a mí me molan bastante. Y como ya no salen, pues para uno que sale, le pienso disfrutar mucho. Siempre, pero en Blackthorn, su estética también me mola, ya lo sabes. En Blackthorn llevas una escopeta y te tienes que valer por ti mismo, sí, y no tienes que estar pendiente, sí, de 12 asnos que te siguen, que se van cayendo a unos pinchos, que les va pulverizando un láser, y que eso a mí eso me quema, macho. O sea, yo no puedo con eso. Yo también estoy contigo en que yo prefiero ir siempre solo, ya lo sabes, siempre. Tanto sí, bueno, me gusta jugar solo e ir solo, no quiero ir con nadie. Me sobra la compañía, pero aquí paso por el aro. Pero si de mí dependiera, yo prefiero ir a Alone in the Dark totalmente. En eso estoy contigo. A ver, después de esto ya subí un poquito el nivel, pero claro, ya estaba tan en la ruina que era bastante fácil, con Kena Bridge of Spirits. Que este, creo que es un anime, que es muy triste decirlo, lo mejor, ¿no? Que vimos en el State of Play, con diferencia además, ¿no? Acal. Yo creo que sí. A ver, dale, que este te mola mucho. No sé si lo mejor porque el que vino después el de Deathloop a mí también. Correcto. Pero bueno. Sí, no, tío. A ver, técnico, o sea, supongo que sí, que como juego, desde luego del evento lo más potable, y volviendo a decir lo mismo, viendo lo que nos espera en los próximos meses, pues será de lo más jugable. Pero a mí no me acaba de... Hay cosas que no me acaban de convencer, tío. No sé si es la cara de la protagonista o... No sé. Sí, de verdad. O sea, me parece que tiene sido un problema de carisma, tío. No sé si al mismo nivel que el protagonista de Ghost of Tsushima, pero no sé, tío. No me llama mucho manejar a Kena. No sé. No... Algo que no... O sea, que sí, pero no, ¿no? Más no que sí, por lo que veo. Sí, bueno, no insisto. Sí, no. Te están poniendo mal cuerpo. Está sufriendo. A ver, Marcos, ¿tú cómo lo ves? Pues, a ver, yo pienso que sí es de lo mejor. Es verdad que los personajes son un poco ñoñetes. Correcto. Son muy clásicos, así... Son muy... Son un poco, lo de siempre, ojo, pero un poco cameísticos. Es el único defecto grave que le saco. Me da un poco de asquín porque me recordaba un poco a cameo, es de decir. Cameístico, sí. A ver, sigue, perdona, Marcos. Pero, a nivel de escenario sí me gusta, me llama la atención y parece que están muy curradetes y sí me gusta. Me gusta y, bueno, al personaje al final le vas a ver saltando de espaldas por ahí y tal, luego en las secuencias y tal también. Pero en general sí me atrae. De lo que pasa, como ya hemos visto cosas de él, o sea, lo que han enseñado nuevo tampoco aporta mucho más de lo que vimos la otra vez. Con lo cual te sigue gustando, pero no tienen más datos. Por lo menos yo. No me ha transmitido más datos. Pero sí me llama la atención y sí tengo ganas de jugarlo. Hombre, claro, es que es toda alegría. Que lo que pides, pues toma. Toma verde. Toma verde. A ver, Lazarín. Pues a mí me ha parecido bastante guay, porque... Yo tenía un poco la sensación esa de cameo y lo que enseñaron da otro rollo, da un poquito más de acción, más de pegar ahí palos y de cosas un poquito más, no sé, más acción. Me recordó un poco, o sea, ya hemos encumbrado al Black Myth y luego ya lo hemos hundido en la miseria. ¿Sí? Y con este ha sido al revés. Kena era un poco así, bueno, a ver qué pasa. Y con el State of Play me pareció bastante guay. Sí, ha salido ganando, correcto, sí. Es verdad que, pues eso, carisma regular, pero no sé, a mí me gustó mucho, de lo que vi. Es de lo que más me gustó. Yo más o menos opino como tú. Me da un poco de miedo... A ver, me mola que haya acción, pero yo lo que vi de los combates estaban muy editados, no sé si te diste cuenta. Las secuencias más largas de los combates duraban como 3 segundos. Y dije, hostia, aquí han metido unos recortes... Había un par de hostias así bonitas y luego cambiaban de plano, ¿no? Correcto. Era un poco eso. Eso es, y luego otro plano y dije, hostia, aquí... O sea, que los combates no son muy buenos, ¿no? Pero bueno, también es cierto que normalmente este tipo de juegos no viven de eso. Entonces, bueno... Sí, pero tiene un poco de espíritu de Ratchet, ¿no? También hostia, es un poco así. Hostia, cuidado, ¿eh? A ver, salvando las distancias del rollo futurista y las armas y no sé qué, pero... de la calidad en general, sí. Salvando todo eso... No, pero ese rollo así, tercera persona, que tenía como bloqueo así del personaje oponente y tal. No sé, a mí me dio un poco así ese rollo. Claro, de lo mejor. Bueno, ya veremos. De lo mejor, es que es muy triste decirlo, pero es que de verdad... Sí. Pensando que igual la fecha para sacar Kena no es la mejor, porque será en Ratchet en junio y en agosto... Sí. Efectivamente, si los quieres comparar, la verdad es que, claro, en la comparación sale ganando a Ratchet con diferencia. Pues bueno. si no sale nada de ese mes, mejor que nada. Bueno. Ah, sí, eso sí. Qué bien, Lázaro. Joder, qué chiste. Sí, qué bien, ¿eh? Llevas dos. Dos chistes, dos por. Sí, voy. Muy bien. Voy. Correcto. Eres como Cristiano. Ahí no falla, un porcentaje altísimo. Estoy ahí. A ver, dale, que este te mola. Deathloop. ¿Qué te parece Deathloop? ¿A mí me lo dices? No, a tu vecino. Ah, pues, la verdad es que tampoco le presté mucha atención al nuevo tráiler. O sea, como que me está dando miedo precisamente música, que me pase... La canción molaba mucho, tío. Pues me está dando miedo que me pase lo mismo que me está pasando con todo lo demás, que es cada presentación nueva es el mismo juego y venga el mismo juego. Y por ahora tengo un buen sabor de boca, no quiero, no quiero ver nada más, ¿no? Tío. Joder. No, es verdad. O sea, ya sé de qué va, ya sé cómo es la historia y, y es que no quiero que me lo jodan porque tengo la sensación de que va a ocurrir. A ver, Acal. A mí el tráiler me pareció pues quizá lo mejor del evento y bueno, como ha dicho Marcos, la música es muy guay, un rollo muy James Bondesco y bueno, Arcane pues, tiene todo mi crédito porque bueno, pues todo lo que hacen es bueno y el juego va a estar de puta madre. Yeah. Pero sí que es verdad lo que a lo mejor ya a esas alturas del evento pues, otra vez un juego conocido, pues era como que tío, ¿y no me vais a enseñar nada potente y nuevo? Yo estaba esperando eso. Pues la respuesta era no. Pero bueno, lo que es... ¿Perdón? No, sí, la respuesta era no, efectivamente. Pero a mí el trailer me pareció muy, muy cuidado y el juego va a molar mucho. Es que técnicamente además parece que ha habido un pequeño salto, eso sí, ¿no? Ahí hay un pelín de calidad, un poquito más de calidad. Yo creo que no, pero bueno. No sé lo que... De todas maneras, sí, hombre, pero visualmente sí ha habido un salto. Lo que no sé es... Pues este juego también estaba previsto que iba a salir mucho antes, ¿no? Yo creo que está hasta octubre por ahí, nada. Y Fall, sí. Yo creo que era Fall. No, pero yo juraría que la primera vez que se enseñó se decía que iba a salir como con la consola o algo así y luego pegaron el petardazo y lo mandaron a un año después. O estaba como para enero, me parece. Sí, ¿no? Sí. Puede ser. Sí, algo así era, ¿eh? Pero se ha ido, pero se ha ido a junio, ¿no? ¿Cuándo era? Que salga en lanzamiento, no, también te lo digo. En fin, a ver, Marcos, ¿te mola a ti Deathloop o no? A mí me mola Arcane mucho. Hubiera preferido un Dishonored nuevo o algo similar. Entonces, les doy crédito total, pero tengo que probar el juego. A día de hoy no sé si realmente me va a gustar su mecánica, si me va a gustar, si me voy a divertir con él, si me va a plantear algo que no me importe repetir cosas para las muertes, para no sé qué y tal. No lo sé, pero me fío de Arcane. Yo de momento le doy ahí mi voto de confianza. Vale, yo estoy un poco contigo. Si este juego no fuera de Arkane, me la sudaría ya, pero de una manera tremenda. Lo digo así de claro. Y de hecho, ten en cuenta... a ver, dime. Nazarín. Ten en cuenta que de lo más importante que tiene el juego es el componente online. Correcto. Cuando puedas meterte a joderle la vida a alguien o entre alguien a darte por saco. Con lo cual, a ti te va a encantar esto, Sergio. Correcto. A ver, yo creo... A ver, yo le voy a probar y yo quiero que me guste, pero yo apuesto a que no me va a gustar. Porque además huele un poco tufo a The Club. Ese tipo de historias, si no, no. Eso de hacer 20 veces lo mismo. Sí, o sea, tiene pinta de repetir 20 veces lo mismo, ¿no? Sí. Pero es Arkane, entonces le concedo el beneficio de la duda, pero por ser Arkane, que insisto. Fíjate, a ver. Voy a buscar una analogía súper absurda. Verás. A ver. Pero que me recuerda un poco, sobre todo, en cuanto al tiempo que le voy a dedicar. ¿Os acordáis del ARMS de Switch? Joder, tío, se lo dije, cuando lo estaba viendo el vídeo, se lo dije a Carol. Que estaba súper bien, pero... o sea, era súper divertido jugarlo, pero te lo jugabas una tarde o en 40 minutos y no volvías a jugar. Y no le importaba a nadie, correcto, es claro. Lo mismo. Y es más... Extraction All Stars. Sí, tres cuartos de lo mismo, es otro buen ejemplo, sí. Es un juego que no va... Por eso yo espero que tenga algo más, yo espero que este juego tenga mucho más de lo que parece. No creo que sea solo un escenario y los que son 8, ¿no? O, no sé, yo creo que tiene que tener algo más como para que, no sé, que aparte del ingrediente online y alguna cosa así, te ofrezca, no sé, sea más que una experiencia, que sea un juego real, un juego completo. Yo tengo la esperanza de que sea pues como Superhot, o sea, no es eso, pero que a mí me mola, o sea, que es una tonterita, porque si lo piensas Superhot es muy tonto, pero me gusta. Pues algo así, pero más elaborado, lógicamente, ¿no? Pero, a ver, me estoy viniendo arriba y me lo estoy inventando. Pero yo creo que no me va a gustar. Y lo digo así de claro. A ver, y para... Yo creo que no te va a gustar también. Correcto. A ver, Acal. Terminaron con el anuncio del upgradeo, por así decirlo, de Final Fantasy VII Remake. Que, a ver, ha traído debate. Pero bueno, a ver, ¿cómo lo ves tú en general? El tema del episodio final a mí me parece bastante, no sé, que lo sea solo para Play 5, me parece bastante teniendo en cuenta el poco parque que hay actualmente ahora mismo distribuido a la consola, los problemas de stock que tiene, sacarlo solo para Play 5 me parece un poco... Es una invitación a saltar, me parece muy bien, pero es que la gente aunque quiera saltar no va a poder saltar porque no hay consolas, literalmente. Entonces, no sé, a mí eso me parece un poco un error, la verdad. Yo no entiendo muy... O sea, a ver, entiendo por qué lo quieren hacer, pero viendo las circunstancias en las que estamos, no entiendo muy bien la jugada. Y bueno, pues por lo demás, pues yo qué sé, el juego, pues todos sabemos que es, bueno, de los últimos RPGs, el sistema de combate es cojonudísimo, es el mejor, vamos, en mi opinión. Y eso, y verlo, pues eso, con pues, las texturas mejoradas, más fluidito y pues la verdad es que, hombre, pues va a molar. Yo, otra vuelta al juego no me voy a dar porque no soy muy de darme vueltas a los juegos en general, pero lo de Yuffie sí que puede molar. Yo, vamos, a mí la verdad es que con eso me ganaron. Yeah. Y bueno, no sé si es el mejor colofón para el evento, volviendo al evento, pero como DLC, pues, hombre, bien. Uh-huh. A ver, Marcos, esto es fácil para ti. ¿Cómo lo ves? Bien, ¿no? Pues yo lo veo bien, Hombre, es verdad que es cierto que, hombre, dejar los usuarios de Play 4 que disfruten también con el DLC, sobre todo si va a ser de pago, ¿sabes? O sea, es una cosa que... Sí. Eso estoy de acuerdo. Luego el tema de que lo van a regalar en Plus, pero que no te va a ampliar el juego, lo veo lógico. Uh-huh. Lo veo lógico. Primero, porque creo que el que quiere el juego ya lo tiene. Correcto. Sinceramente, además que ha estado en oferta hace unos meses, me parece que bajó a 35 o algo así, o sea, ha estado a precios tal. Yo creo que es una forma de valorar el juego, no hacer tipo Game Pass, aquí te meto todo, te meto un lote aquí, venga, topa allá, topa adentro, que todo es gratis. Se valora el juego, Square quiere premiar a los compradores del juego. Yo creo que Square premia al que, además yo pagué la edición esa con la moto del hombrecico. Ahí, sabía que le iba a decir. Todavía me está acordando de cuando me llegó el pago a la tarjeta. Y yo creo que sí, es lo que digo, que es una forma, lo estoy mirando aquí en el móvil, de valorar el juego que ha estado muchísimos años en desarrollo. Hay que tener en cuenta que esto no es un... A ver, no es como el Control, que te meten la Ultimate Edition y vale para las dos versiones, que está muy bien, pero no es lo mismo. Uh-huh. Y que también es lo típico, se busca lo negativo. O sea, no, pero joder, ya que lo das, pues dáselo a todo el mundo. No, igual que te van a cobrar el de Play 5, el DLC, si no te compras la versión de Play 5 que lo incluye, tampoco te van a regalar a ti el juego entero por tu cara bonita de si no estás comprando el otro. Correcto. O sea, yo creo que ahí será un acuerdo entre Sony y Square, que han dicho, vamos a hacerlo de tal manera que el juego siga teniendo valor, que se siga valorando y que la gente se anime a tenerlo. Entonces yo creo que me parece bien esa opción, tío, que te dan en el juego. Es que estamos hablando de juegos que regalan el PlayStation Plus, joder, que están bastante bien. Sí. O sea, en general se lo están currando. Dentro de que no hay casi nada de Play 5, de verdad. Están dando lo que pueden, se lo están currando. Yo el otro día vi lo que regalaban en Xbox Live este mes y es una auténtica vergüenza. Es una vergüenza total. Es una vergüenza. Se están riendo de ti, macho. O sea, sí, pero tiene el Game Pass, que por eso yo creo que se escudan. Sí, que lo pagas también. Sí, pero es que, claro, es lo de siempre. Tienes el Game Pass y te miras PlayStation Now y también has metido el Ace Combat como el Game Pass. O sea, que al final se acaba todo equilibrando un poquito más de lo que parece. Y que a mí, lo hemos comentado Lázaro y yo muchas veces, y lo del Game Pass, que yo creo que esto es una forma de infravalorar los juegos, de quitarle valor, de quitarle la ilusión al que lo compra, que sale un juego, no sé. Es como The Medium, sale en Game Pass y no sale en físico. Ni falta que hace, también te digo. Y luego el Falconier sale en físico, tío. O sea, sacas el Falconier en físico, que además es malo, y el de Medium no lo sacas. ¿Por qué? Porque tienes miedo, no sabes qué precio ponerle. Pues si le pones más de 29 euros, te van a correr a hostias por la calle, por ejemplo. A ver, no por calidad, sino ya por duración, porque el juego no dura nada, no tiene rejugabilidad y tal. O sea, tiene unas cosas que, hostias, vale, me gusta la experiencia Silent Hill 2, pero es que yo me la acabé en 2 tardes, el juego, y cogiendo todo. Que sí, que sí. O sea, es que no tiene ningún tipo de misterio. Y examinando zapatos, chaquetas, fotos y de todo hasta la extenuación. Sí, sí. Y rascándome ahí con los parterres ahí del jardín ese de la locura, tío. O sea, no. O sea, vamos a valorar todo. No vamos a decir que esto es una... Es que no es por defender a Sony, pero que está intentando rascar lo posible para dar juegos de Play 5 dentro de lo que hay. Es que es así. Mm-hmm. Y te va a meter el Abe, que si no te lo habría cobrado en algún momento. Ha metido el Destruction All Stars, que luego va a ir a 20 euros, ¿no? Cuando acabe. intentan, dentro de la escasez que hay, de la carestía de juegos que tienen todos y todas, macho, menos Nintendo, cuidado, que Nintendo este año está muy bien en comparación con, bueno, en comparación con el resto y en general, está muy bien, de las cosas como son. Sí, porque ha estado un año durmiendo y ahora se ha despertado. Bueno, está durmiendo, ha estado ahí macerando los juegos un poquito ahí, vamos a ver, y sacamos ya algo. El año pasado ridículo y este año muy bien, en mi opinión, vamos. Y eso es un poco lo que iba a decir. Pues... A ver, Lazarín. A ver, yo desde aquí tengo que hacer un llamamiento. Si queréis que algún juego de Play 4 tenga un parche de actualización a Play 5 para que se vea mejor, decidme lo que yo me pongo a jugar, ¿eh? Que ya lo dije la semana pasada, que me puse a seguir la partida de Final 7 y ¿qué hacen? Toma, el parche. Pero encima el parche que no sale la semana que viene, que sale en junio. Sí. Como se me han jodido, pues yo lógicamente no voy a avanzar ni un solo minuto más en la partida. Sí. Hasta junio, pues llevo como 18 horas. Es que, o sea, estás jodido, a ti te putean mucho con esas mierdas, a ti, ¿eh? Sí, tío, pero es que además, es que lo dije, me he puesto a jugar al Final, ya verás cómo sacan el parche. Y no solo sacan el parche, sino que lo sacan en junio. Sí, sí. O sea, me joden de todas las formas posibles. Sí. O sea, no quiero jugar hasta que no esté el parche, pero el parche faltan 4 meses. Esto es un horror. Correcto. ¿Qué te pasa? A mí me pasa un poco como a Dani, que no me lo voy a jugar entero otra vez porque ya le eché las horas y tal, pero jugaré a Yuffie y a lo mejor seleccionaré algún capítulo que otro donde a lo mejor las texturas o alguna cosa, algún momento gráfico ahí petardeaba un poquito para ver cómo ha quedado. Poco... O sea, a mí decidme que me queda más de la mitad, por lo menos, para disfrutarlo. Estoy en el mercado muro. Sí, hombre. Vale, perfecto. Llevo 16, 18 horas. Te queda mucho. En función de cómo juegues, pero te queda bastante. Bien. Bueno, lo disfrutaré entonces. Pues eso. Yo estoy un poco con Marcos, pero sí es verdad que es un poco confuso. Es como el DLC solo va a salir para Play 5. El que regalan en el Plus es solo para Play 4 y no hay actualización a Play 5. Si tienes el de Play 4, puedes actualizar a Play 5, pero el DLC tienes que pagarlo aparte. Están un poco como Xbox Series S, X, Handel, Clander, Hinder, Moner. Están un poco... Ya verás cómo va a salir el ¿cómo se llama este? El de... A ver. El Josep este... ¿Cómo se llama? Josep Fares. El Josep Fares, te voy a decirle que no entiende Final Fantasy VII, como noticia aquí, que no entendía lo de Microsoft. A mí que me importa lo que entiendas. A mí me importa lo que te entiendas o que no entiendas, correcto. Qué personaje, tío. Qué tío, macho. Y lo dice un tío que está haciendo Take-Two, que a mí me daría vergüenza. O sea, cállate. Cállate, coño. Menudo agrandado. Sí. Es que es lo que te digo, como si fuera Cory Barlog, ¿eh? Como si fuera Miyamoto, el personaje ese, tío. Bueno, en fin, que se nos, a mí se me calienta la boca. Bueno, pues eso, que me jode tener que esperarme, me alegro de que lo hayan actualizado, o que lo vayan a actualizar por fin. Y lo de Yuffie me da un poco igual, porque ha sido un personaje que no me ha llamado mucho la atención en el juego original. Con lo cual me da un poco igual, y además la sensación era de va a ser un capítulo totalmente aislado, va a continuar la historia... ¿Qué es esto? O sea, ¿qué van a hacer? También es verdad que como no me lo he acabado, no sé cómo acaba ni en qué punto acaba el remake. Entonces no sé. Acaba no sé en la pelea de cartas. En la pelea de cartas. Perfecto. La carrera de caballos. Entonces estoy un poco ahí. Es como de repente sacan un DLC de un personaje que no sé quién es en una localización que no conozco. Y como, bueno, pues nada, pues no sé si lo jugaré porque no me... La cara de la vaca cuando me pasan los coches, lo que digo siempre, correcto. Efectivamente. Cuando llegue el Lázaro Cañón Cosmo, ¿cómo vas a flipar, macho? Cosmo voy a flipar, tío. Joder. En fin. Pues nada, yo opino bastante igual. Que por cierto, ¿habéis leído algo de exclusiva temporal para el capítulo este? En Play 5, en Play 4, yo no he leído nada. Pues si acaso, pues suavizar un poco el asunto, ¿no? No, pero lo que sí que se había dicho, no sé si se confirmó o no se confirmó, que en la versión para PC estaba como casi confirmada que iba a salir casi con la versión esta de Play 5. Sí, ¿no? Algo leí, ya sabes que no soy muy pecero, y más cuando es algo que ya está en el mercado hace tiempo, entonces ya no sigo. Sí, claro, no tiene ni puta gracia. Pero claro. Bueno. Pero sí, yo creo que algo de eso se iba a anunciar en breve. Que iba a salir la versión PC para esas fechas, pero vamos, del DLC ni idea. Oye, pues una vez dicho esto, bueno, yo creo que lo hemos dejado bastante claro. Resumen muy rapidito del State of Play, a Calman. Bueno, un State of Play bastante flojo, se puede decir de otra manera, la verdad. Yo creo que este tipo de eventos, lo que le pedimos, pues eso, es Es, bueno, sí, aunque sea un poco humo, pero bueno, pues eso, un logo de Silent Hill, aunque no enseñen nada, tío, pero tener un poco de ilusión, tío. O sea, para enseñarnos juegos que pueden estar más o menos bien, como Kena, como Deathloop, todos ya conocemos, pues la verdad es que se te queda el cuerpo un poco como diciendo, ¿y para qué? ¿Para qué estoy trasnochando? Bueno, ¿para qué estoy, en vez de estar jugando o estar viendo la tele, estoy dentro del ordenador? No sé, yo creo que al final este tipo de eventos terminan siendo contraproducentes, porque, bueno, aunque los juegos no lo merezcan, pero sí que creo que se te queda un poco el sabor agridulce de decir, joder, y no hay nada nuevo, y no hay nada que me haya hecho levantar de... Yo qué sé, creo que en el anterior, si no recuerdo mal, fue cuando se presentó el Final Fantasy XVI, si no recuerdo mal. El anterior, pero fue un... ¿Queréis recordar? Pero fue un State of Play. Sí, puede ser, ¿no? Fue un State of Play, pero vamos... Creo que sí. Que sí, que fue el anterior. Joder, tío, pues es que no puedes comprar eso a, lógicamente. Pues eso, a este que no, pues eso, que es que enseñan el Sifu, la cosa esta extraña de balón prisionero de Electronic Arts y todo lo demás, bueno, el DLC de Yuffie y todo lo demás, sí, es que ya eran cosas ya vistas. Entonces, pues es que eso, se te queda el cuerpo como diciendo, bueno, ¿y qué más? ¿Y cuándo va a haber algo que me haga emocionarme y levantarme de la butaca? Pues en este, la verdad es que no lo hubo. Correcto, nada de nada. A ver, Lazarín. Había que ponerse a la altura del último Nintendo Direct, tío. Eso era así. Eso lo discutí con Mario, ¿eh? Decía... No, ojo, es que a mí ya lo dije claramente, el Nintendo Direct fue una chusta escandalosa, pero si me das a elegir entre uno y otro, me quedo con el Nintendo Direct, ¿eh? Que solo fuera por el Capcom... arcade no sé qué, ¿no? Sinceramente, tío, me quedo, pero bueno... Sí, no, a ver, por lo menos se enseñaron había cositas nuevas. Claro, había cositas que no se habían visto antes, pero también había mierdas que se habían visto demasiadas veces. Sí, de acuerdo, sí, no voy a defender el Nintendo DR porque fue una pedazo de mugre, pero es que esto, macho, madre mía, tío, joder. No, esto, o sea, el rollo es, te quedas en el State of Play, o sea, de lo más importante es el Crash, que es un juego que ya estaba... Final Fantasy VII Remake, que ya está. Final 7, que bueno, que es un juego que también estaba, pero bueno, la mejora esta para Play 5 había ganas ya de ella y hay un DLC, pero lo demás son juegos que has enseñado ya, o sea que ni siquiera, o sea, es lo que te digo, el Returnal, yo lo vi y decía, pero ¿esto qué es? O sea, le he dado al State of Play de este año, el del anterior, es que, tío, eso es un poco, o sea, en vez de hacer media hora y meterte otra vez el Deathloop, otra vez el Apes, otra vez el... O sea, hazte 15 minutos, enseña las tres cosas buenas que tienes que enseñar y ya está, tío. Correcto. Es un poco eso. Que a ver, que tampoco es que sea un hater, ¿eh? Que a mí me gustan estas mierdas y me gusta que duren y que enseñen ahí lo que tengan que enseñar. Pero, tío, no sé. Yo ya te digo, yo a Returnal no tengo ni putas ganas de jugar ya de tantas veces que lo he visto. Y a Apes no tenía ganas de jugar desde la primera vez que lo vi y ahora ya tengo la sensación de haberme hecho el platino ya. O sea, no, es que cierro los ojos y veo la cara de Apes haciendo... En fin. Muy bien, Lázaro. A ver, Marcos. A ver, yo lo que comentaba antes, como no hay casi nada que enseñar, pues fue un simple recordatorio prácticamente. O sea, es que excepto tres cosas, lo demás ya se había visto. Algunas, yo creo que si comparamos vídeos de Labs y alguno más, se ha enseñado lo mismo que la otra vez. O sea, no... Prácticamente. Que, a lo mejor alguna fase nueva, alguna animación nueva, algo, pero yo recordaba las fases, ya las había visto, de muchas de las cosas que enseñaban. Y bueno, hombre, si no estuviéramos como estábamos, hubiera molado que hubieran cerrado primero, y luego el empezar con Crash, mola, pero la sensación ya de antiguo, o sea, de algo que ya existe. Empiézame ahí con otra cosa o empieza con... Es que no había otra cosa, ¿con qué? ¿Con qué empieza con el jodido Abe y dices que lo regalas en abril, aunque sea, tío. Yo qué sé, tío. Sí, un poquito más. Un regalo ahí... Había poco que arreglar ahí, Marcos, que no tenía arreglo. Con el material que tenían, no tenía arreglo. O sea, no le des más vueltas. Ya, pero se echaba... Si hubiéramos en tiempos normales, hubiera molado que hubiese acabado se hubiera puesto. Bájate la demo de Kena ahora mismo, correcto. Por ejemplo. O bájate el parche de Final 7 ahora mismo. Algo así. O sea, con eso hubieran cerrado de fábula. Pero no es momento tampoco, ni ha habido tiempo de hacerlo. No, con God of War Ragnarok, tío, que joder, algo te tendrán que enseñar, aunque sea la puta cara de Kratos, tío, pero no sé, acabar con con eso, o sea, yo qué sé, tío, aunque sea un teaser de mierda con una puta omega color azul y Kratos retornará, yo qué sé, tío. Pero... o sea, además es que el cabrón del Cory Barlog dijo algo al respecto del State of Play. Sí, tío, lo mencionó en plan que cada vez que dice algo es por algo. Pues no, tío, por la color o vamos. Yo decía, hostia, van a enseñar, aunque sea eso, el modelo 3D de Kratos, algo. O un teaser guarrindongo, tío, de, pues eso, Kratos de espaldas y miramos, damos la vuelta, no sé. ¿Cómo le gustan cosa, los hombres de espaldas acá, el tío ahí, musculados? un simulador de empresas ahí, patrocinado por Phil Spencer. Yo que sé, algo ahí, un título ahí que molara, hombre. Phil Empresas, tío. Dejad a Phil en paz, coño, que luego va a tener lo suyo, el pobrecito, joder. Ahí con la cara que tiene ahí simpática, joder, pobrecito. Nos metemos mucho con él. Está asustado siempre ahí el pobre, coño. Está ahí, ve a Marcos y se va a hacer caca el pobre. Ya va por Dodotis, tío. Es el... Madre mía, macho. Qué cabrón, está enfadado ya. No me extraña, tío. A ver, que después del desaguisado este, por lo menos antes... Que eso sí que era, fue sorpresa en las gaunas totalmente. Igual en la condomina, lo de... El PSVR2, así, porque sí, y además que tiene bastante buena pinta, al menos en mi opinión. Es decir, casco de nueva generación, con mandos en un... Bueno, tampoco iba a decir mandos mejores que los Move, tampoco hay que correr mucho. O sea, una lechuga mejor que un Move, por ejemplo, cualquier cosa, con botones. Mandos de la actual generación, por lo menos, efectivamente. De hace dos generaciones. Y bueno, es que lo de Move eran malos en su generación y el anterior y en la pasada. O sea, era una mierda, siempre ha sido una basura, que es así. Pero tenían luz, tío. Correcto. Era guay. Y bolitas. Qué ridículo. Es que el diseño es ridículo también, ¿eh? Madre mía. Pero bueno, volviendo, PSVR2. Oye, que solo un cable, que yo creía que iba a estar totalmente inalámbrico, que debería serlo, pero bueno, no lo... Tal, y en un principio, lo que se espera, mejor resolución, mejor reconocimiento, que eso lo pide yo creo que a gritos, y en un principio se le espera para 2022, pero yo creo que no van a llegar, por el tema pandemia y demás. A ver, que ahí te mola, Marcos, ¿cómo ves el tema? PSVR2. Pues yo lo veo bien. Y como tú dices, siendo una cosa que no hacía falta anunciar, porque había margen de sacarlo en 2022 o 2023 perfectamente, si han dicho esto es porque al menos la idea o el proyecto lo tienen muy muy claro, que sabemos que seguramente esté prácticamente acabado. O sea, estarán ya con pruebas, con tal, con mil historias, fabricación, economización de materiales, de todo tipo de cosas. Seguramente esté mucho más avanzado, igual que está avanzado el otro, porque por eso utilizaban los mandos de Move. O sea, son cosas que se hacen con mucho más tiempo. Por eso quizá también tenga cable. Aunque si se alcanza una buena resolución y la profundidad de campo también había mejorado mucho, decían también, y todo esto. A mí no me importa que tenga un cable porque tampoco es un dispositivo como para correr por casa. O sea que me vale. O sea, aunque sea un cable ahí que no sea muy rígido, que no te tuerza el casco cuando te mueves o lo que sea, con eso nos puede valer. Y me alegra porque yo sigo pensando que PSVR, a ver, yo me lo he pasado con PSVR como con casi nada me lo he pasado en la vida, ¿verdad? A nivel de experiencia. Pero con muy poquitos juegos, ese es el problema. Con muy poquitos juegos, es verdad que los pocos que merecen la pena, si no los pruebas te estás perdiendo algo muy importante. Sí, estoy de acuerdo. Considero eso bastante cierto. Y bueno, pues habrá que esperar precios... Juegos, decían por ahí, leí en un Insider, o un Insider, como queréis llamarlo, que habían retrasado el Gran Turismo, querían hacerlo coincidir un modo espectacular de VR, PSVR2, con la salida del juego. Me extraña un poco porque la gente también sabe jugar al Gran Turismo sin eso, o sea, no creo, pero bueno, todo puede ser. Y yo creo que a lo mejor 2022 finales... Con un poco de suerte, otra cosa es que lleguen 5 a España. Eso es otra cosa, sí. Y que pase como con la PlayStation 5 y demás. Pero yo creo que para finales de 2022 sí puede estar. O primavera de 2023 con mucho. Y me apetece mucho probarlo. Correcto. A ver, Acalman. Pues sí, es una buena fecha la que has apuntado, Marcos, porque además tienen que dejar tiempo para que haya stock de consolas y un parque decente. No van a sacarlo en el momento en el que todavía no hay muchas consolas instaladas. A ver, lo que habéis dicho, a mí el tema de que solamente hay un cable, pues me parece que, bueno, ya mejora mucho la cosa con respecto a la actualidad, porque es un coñazo lo que hay ahora. Yo no juego más porque me refiero en coñazo, si fuera un poco más, menos coñazo lo practicaría más. Y luego también pediría que lo que es el casco, el visor, fuera un poquito menos casco, menos farragoso y menos... Pues porque yo no sé, pero yo en verano lo pasaba fatal. O sea, en verano... jugar con eso puesto, tío, yo vamos, aguantaba media hora y es que me lo tenía que quitar porque sudaba a borbotones. Así que yo espero que, aparte de mejorar el tema técnico y eso, profundidad de campo, texturas, tal y cual, yo espero que lo que es el cacharro en sí mismo sea un poquito más liviano, más ligero y menos... Obvio, Natal. Eso, el cacharro, efectivamente. Me parece súper técnico, te parece? Te pega. Muy bien. El casco, el visor, como que haya, sea menos aparatoso, tío, que sea un poquito más liviano, más ligero. Joder, casco converter, el que faltaba. Ese es el módulo que tiene PlayStation VR ahora mismo, tío, que tienes que conectar a la consola, es el casco converter. A ver, Lazarín. Es free cash, free cash. VR2. A ver. Muy bien. Todo bien. No, a ver, correcto. VR2... Estuvimos hablando el día que lo anunciaron por WhatsApp y tal, que comentabas tú lo del tema del inalámbrico, correcto, que era un error. Sí, lo es. Y yo dirigía una página web en la que vendían el módulo para hacer las HTC inalámbricas y eran como 340 € o algo así. O sea, que si quieres algo inalámbrico, necesitas una señal de vídeo. O sea, necesitas mandar una señal de HDMI sin retardo alguno, porque si no te vuelves loco, claro. Si tienes retardo ya en la cabeza y cuando giras y tal, te puedes... O sea, te lanzas por la ventana directamente. Yo sin duda. Con lo cual, si PSVR casi todo el mundo la considera una forma low cost, lo es. En las VR. Sí. Porque, bueno, porque lo es. Que es así. Sí. No puedes plantear un casco nuevo con un sistema inalámbrico que se te vaya a los 800 € las gafas. O sea, no es totalmente inviable. Sí, pero yo apuesto porque yo creo que va a salir a finales de 2022, no lo creo, pero en el a principio de 2023 sí, primavera. Yo creo que marzo o mayo le pega bastante a Sony y eso. Y yo creo que va a haber revisión, en este caso va a haber revisión de casco. Revisión... Entre otras cosas van a quitar el cable, claro. Es que estoy seguro. Bueno, a ver qué pasa con eso. Pero bueno, es una plataforma que, pues eso, pienso como Marcos, que te da una experiencia que tienes que vivirla. O sea, hay muy pocos juegos, pero hay cosas que hay que probarlas. Pero igual que con cualquier juego estoy esperando que salga o que anuncien, porque no existe todavía, con las VR me da totalmente igual que la saquen cuando quieran y que ya habrá cositas para aprovecharlas y tal. Pero es que es un concepto y es una plataforma que ya conocemos, que sabemos cómo va a ir. O sea, que amplíen el field of view, la resolución y le metan respuesta háptica a los mandos, no cambia prácticamente nada. O sea que... Pero bueno, yo jugaré y me gustará y tal y cual, pero no tengo problema que se vaya dentro de 4 años porque me va a dar un poco igual. Yo, sinceramente, a mí sí me afecta el tema técnico, pero yo creo que me marearé menos. Sinceramente, o sea, si meten más refresco, mayor resolución, más campo, mejores ángulos y tal, yo creo que me marearé menos, por lógica, entiendo yo. Pero bueno, más allá de eso, a mí lo que me preocupa ahora mismo es el desarrollo de juegos. O sea, de hecho, a mí, con el tema de Gran Turismo, a mí es que me parece muy, muy lógico. O sea, yo es que saldría con un Gran Turismo. ¿Cómo no? Ya que lo estás haciendo, y se ha demostrado que lo puedes hacer en VR, aprovecha, porque no creo que haya muchos juegos, a ver, de entidad, con VR, o sea, sinceramente es que lo veo, tal como está el patio ahora mismo, yo lo veo muy complicado. Más allá de la fabricación de las gafas, yo lo veo más difícil el tema del software, porque no puedes sacar PSVR2 con 4 mierdas, está claro. O sea, yo creo que lo tienes que sacar bien, porque lo que hemos comentado, lo que ha hecho Marcos, hay muy pocos, pero hay en VR, PSVR quiero decir, pero Batman Arkham, si te lo has perdido, sobre todo el Astrobot Rescue Mission, que me parece una cosa loca. Wipeout, si puedes jugar. Yo lo probé y me pareció... Sí. Para mí Wipeout es la sensación más acojonante con VR que si lo aguantas Wipeout, y luego pues eso, los que sacaron esto, los de London y tal, son sensaciones que es complicado de disfrutar. Muy chulo también. También, pero deja de ser un Astrobot, ¿no? Pero es otra cosa, el Astrobot es otro nivel. Yo creo que te estás perdiendo mucho. Sí. Pero vamos, más allá de eso estoy contigo. O sea, yo prefiero 1000 veces que tarden más y que saquen juegos potentes, no te digo AAA, pero que merezcan mucho la pena, más allá de algún Tetris, alguna demo técnica y mierda de estas. Y ya está. Y además es que yo creo que si lo sacan más tarde, va en su beneficio porque lo más probable es que salga un poquito más barato porque lo más probable es que se economice todo más. ¿Es así? Claro, pero sí. ¿Y no creéis que todo lo que está saliendo para PC de VR, que no sale, por ejemplo, en PlayStation VR, eso es fácil comprarlo para Sony, fácil, pagando? Y tener un catálogo de inicio ahí chulo con el Half-Life. Sí, sí. Así que... Hombre, con Half-Life ya lo sé. Half-Life no lo va a soltar Valve. Eso es. Pero el resto, ¿no? Pero el resto sí. ¿Pero creéis que tampoco, aunque pasen 2 años más? No creo. No creo. Al contrario, sí. O sea, que Sony vaya a desarrollar, de hecho ya lo he dicho, que Sony vaya a desarrollar y diga, joder, es que me tengo que invertir esta pasta. A lo mejor llegan a un acuerdo, tío. A lo mejor llegan a un acuerdo. Eso ya no lo sé. Bueno, y quien dice eso, dice otros. Pero a lo mejor tienes una base mínima de juegos medio buenos, más luego los 3-4 buenos que saques tú. Sí, sí, sí. Para empezar con algo eso de, sí, de energía. Sí, sí, sí. Eso sí, yo lo veo muy factible, de hecho, sí. Pero al revés seguro, pero hombre, el Half-Life y esas cosas no lo vas a ver. Pero vamos, que yo creo que muchos de los juegos que han salido para Oculus, por ejemplo, en exclusiva temporal, lo van a aportar seguro. De third party, claro que sí. Vamos, sería absurdo no hacerlo. O sea, sobre todo desde el punto de vista de los desarrolladores. Oye, un parque más grande, pues oye, guay. O sea, eso no... Sí, que te metan en el Squadrons, el Squadrons 2, o alguna cosa así. O eso es. Sea, mejorado. Eso es. Pero bueno, y oye, ya por terminar con Sony, que llevamos un ratito, a mí me sorprendió bastante las declaraciones de un miembro de CyberConnect diciendo que en un principio... A ver, y yo me lo creo, no creo que tenga... O sea, no tiene por qué mentir, que Sony ha llegado a censurar algunas partes de sus juegos. Y me sorprende, porque si fuera Nintendo o una compañía más así todavía, que ya no lo hace. Pero Sony, que son los mismos que han sacado The Last of Us 2, que yo creo que es de lo más duro y lo más bruto que se ha visto, por razones evidentes, sobre todo por el tema gráfico, no sé, a mí me sorprende mucho. ¿Tú, Acal, cómo lo ves? Pero primero, ¿te lo crees? Y lo segundo, ¿cómo lo ves? Yo no me lo creo, justo por lo que he hecho, anticipo por el mismo ejemplo. Yo no me creo que una de las banderas actuales de Sony, que es The Last of Us 2, que es uno de los juegos más crudos y con más violencia explícita que hay ahora mismo, que es que vamos, o sea, su protagonista despelleja y raja la garganta por nuestros amigos con todos los detalles. Me parece muy raro que esa misma compañía censure juegos, tío. Yo no, vamos, yo más me inclino porque, no sé, a lo mejor ha habido algún fallo en la traducción de la entrevista, o este hombre de CyberConnect se expresó mal, o quizás algún manda más de Sony cuando vio su juego dijo, pues esto no me gusta, pero lo dijo a título personal. No creo que como compañía diga, pues todo esto no lo metéis, si metéis esto no lo sacamos del juego. Yo no creo que, vamos, yo me inclino más a pensar eso, que fue pues eso, o una opinión personal, o quizás un fallo en la traducción de esta entrevista, o no sé, yo no me puedo creer esto, la verdad. Joder, sí. Me cuesta creérmelo. ¿Marcos? No sé, que coincidirá a lo mejor el juego con algún tipo de límite de edad que querían bajar, o para llegar a más público, alguna cosa, algún consejo de, si quitamos esto llegamos a... Puede ser, sí. Sí, en plan Japón, o en, no sé, porque tampoco, se supone que es en algún Naruto, ¿no? Alguna cosa así en el que lo ha hecho. Pues tampoco sabemos si es el último o el de hace 3 años, ¿no? No hay datos tampoco... Sí, en un principio, además, bueno, luego leyendo un poquito más, ellos decían que es lo que ya a mí me escama más, es que a Sony le molesta que sean, pues bueno, a Sony y a cualquiera, que sean humanos. O sea, en humanos peor, y claro, dices, si The Last of Us, si es que sigue siendo el mejor ejemplo. Es que The Last of Us... Claro, es que más humano... Efectivamente. Sí, pero yo creo que el tema está en eso, en la clasificación por edades. Claro, pienso que sería por eso. Claro. Para llegar a cierto público tenían que poner el listón en una parte y a lo mejor sabían que si se pasaban de ahí y el público que estaba por debajo no podía comprar el juego, no podía disfrutarlo, iban a perder bastante mercado. Desde luego en en un juego de ese estilo, un 18 te está quitando, ¿cuánto era? No sé si era un 20, un 30% de ventas mínimo. O sea, eso está, claro, eso es así. Es eso. Mínimo, y creo que era más. O sea, está claro que algo así, seguro. Que Last of Us no te lo va a pedir un niño de 8 años, o si te lo pide, le das un bocadillo y que se vaya con la bicicleta por ahí. pero lo otro sí, lo otro pues es una serie de manga, anime y tal, y yo creo que si han tenido que cortar algo, ha sido por ajustarse al nivel de clasificación por edades, porque si no iban a perder bastante pasta. Sí, ¿está claro? Yo pienso igual, porque yo no creo que no creo que haya mentido el de CyberConnect, o sea, no tiene por qué mentir, y mucho menos en algo tan más o menos serio, y metiendo a Sony en el ajo. Está interpretado de una forma un poco rara, yo creo. Eso sí. Yo creo que ese es el problema. Sí, yo... Está interpretado con la actualidad en mente, de todo negativo, todo rumor, todo salseo, todo... Lo que he dicho, lo más negativo posible. Sí, sí, sí. La sugerencia de, pues eso, de efectivamente, si metemos esto, lo vamos a tener que subir la edad, pues no lo metemos. Correcto. Pero más una sugerencia que una obligación o un si lo metes, sí, no te lo saco. No, sí, no cuela. Bueno, claro. Y además se me viene a la cabeza, no sé por qué no lo hemos dicho, Mortal Kombat. O sea, más brutal que eso no hay nada, yo creo, lógicamente. Así que no, es verdad, que lo de los fatalities hay algunos que son duritos, duritos, ¿eh? Son tan duros que son hasta graciosos, tío. O sea, da la vuelta la sordidez y la sangre, da la vuelta y ya se Correcto. Convierte en cachondeo. Yo soy muy total, fan de siempre de los fatalities, ya lo sabéis. O sea, es así. A ver, sí. Vamos a cerrar esto y vamos a hablar de Nintendo Switch un poquito, ¿no? Otra vez más, información que tiene que ver con Nintendo Switch. En un principio, Nintendo Switch Pro. O sea, yo creo que tenemos todo bastante claro que no es Nintendo Switch 2, por así decirlo, sino modelo rediseñado, que en un principio tendrá compatibilidad con el DLSS de Nvidia y resolución 4K. Y en un principio, que es lo que a mí ya me rechina bastante, pero bueno, podría ser, lanzamiento para finales de 2021. Yo ahí ya... A ver, Lazarín, ¿cómo ves tú el tema este otra vez con esta nueva información y demás? Finales de este año. Yo mantengo lo mismo que decía hace poquito, o sea, que está todo el mundo sufriendo porque está el tema de los semiconductores ahí jodido. No creo que Nintendo se vaya a aventurar a lanzar una consola a finales de este año. También te digo, con Switch sacaron 7 consolas, estuvo el mercado meses sin consolas, sí, les da igual. O sea, que ya están acostumbrados a hacerlo, o sea, que tampoco les creo que les suponga un problema. El tema del DLSS y tal, lógicamente el procesador de Switch es de Nvidia, que es el Tegra este X1. No creo que sea difícil escalar y adaptar todo lo que... O sea, si lo han hecho con PlayStation 4 a 5 y con One X y con una tecnología series, de hace 200.000 años, o sea, lógicamente, que no. Efectivamente, o sea, no van a tener ningún problema. Ni en costes de subir... No, hombre, costes va a seguir... O sea, que ese es otro rollo. O sea, ¿qué haces con la Switch normal y con la Lite? Eso es. ¿La regalas? O eso, o vendes la nueva a 500 pavos. Va a seguir siendo un poco el timazo. Sí, como, o sea, o Nvidia de repente te hace un chipset RTX 3080 y CPU no sé qué en móvil. Para la Switch nueva, que sería absurdo totalmente porque Nintendo no juega esa liga, o va a ser un tema súper económico, o sea, va a ser un procesador suavecito y va a ser una cosa económica. Lógicamente, si tiene que ser portátil, además, no puede ser especialmente potente porque la batería se la ventila. Correcto. Pero yo voy más allá. Yo confío en todo el tema del DLSS, 4K... Sí, ¿no? Es que Nvidia está un poco a la vanguardia de todo ese tema y creo que a Nintendo le puede venir muy bien el aliado que tiene en ese tema. O sea, puede ser bastante guay. Pero lo que iba a decir, el tema sticks, con lo que se ha liado, con el tema del drift y demás, es que a mí, fuera de coña, a mí lo que más me escama es precisamente el tema este de los sticks, que estos son capaces de montar otra vez los mismos sticks y le da exactamente igual. A ver, Marcos, porra, ¿meten otra vez los drifts con dos cojones o se cortan? A ver, yo creo que después de lo que ha pasado, lo tienen que investigar un poco más. Yo creo que seguramente lleven muchos meses y algún año que otro investigando la fórmula de los nuevos sticks para que no pasar eso. Están súper preocupados. Sí, en el fondo sí, por si pierden dinero. Sí. Yo creo que para la siguiente, igual que que hicieron los nuevos modelos de la 3DS y cosas así, yo creo que ellos saben cuando han metido la pata, cuando han hecho un diseño inicial económico, cuando ha pasado tal, yo creo que van a intentar mejorar eso. Pero yo tuve que cambiarlos, de hecho, o sea, yo creo que el 90% todo. Del... Yo 4. ¿No? O sea, yo 4. No... Sí. Todos hemos tenido que cambiarlos o arreglarlos porque le pasa a todo el mundo. Es insalvable. Yo creo que eso, a ver... Dale, Marco, dale. Y Dani. No, que si esto, o sea, lo hace Nintendo y bueno, nadie se queja mucho, esto lo hace Sony y vamos, arde Troya, pero vamos. O sea, y lo hace, y lo hace Phil Spencer, ¿y qué haces tú, Marcos? ¿Le crucificas al pobre? Bueno, ¿sí? Nada. Phil Spencer. No, yo creo que solo hace pilas. Mete pilas, se los mando a Phil Spencer. Pero ojo, pero son de marca, son Duracell. Madre mía, es que yo le decía, son Duracell. Sí, hombre, sí, sí, Duracell, con el contratazo ese que habrá firmado el jodido con Duracell. Que lógicamente si lo hace Sony, como es el malo, pues es el que tiene que hacerlo todo bien, porque si no, o sea, todos los demás son los simpáticos, aunque te den por saco, da igual porque son simpáticos y caen bien, pero si lo hace Sony, de hecho, ya empiezan a fallar los mandos de Play 5. Yo tengo un colega al que le está fallando, con lo cual doy fe de que está ocurriendo. Y ya hay una demanda colectiva y Sony ya está ahí de juicios y movidas. O sea, Nintendo, ¿qué ha hecho? Nada. Y Sony ya está ahí contra las cuerdas. Sí. Hombre, Nintendo te lo cambiaba gratis. Si estabas en garantía, te enviaba unos nuevos y ya está. Sí, pero haces una consola nueva, que es la Lite, y metes el mismo stick. Lo de Lite... ¿Qué sentido tiene, tío? No, correcto. A ver, Acal. En fin, ¿qué ibas a decir, Acal? Que te hemos dejado ahí... Decidme eso, si en alguna consola, en la historia, en la puta historia de las consolas, si habéis tenido que cambiarla 3 veces el mando, tío. O sea, yo nunca he tenido que comprar 3 mandos porque se me han jodido del uso, ¿eh? No es que se me haya caído, del uso porque sí. No sé, yo de verdad que no... Del uso por ejemplo, del uso normal. O sea, no, teniendo varias consolas, al final, bueno, puedes dedicarle un poco más de tiempo, menos, pero tampoco la he quemado. O sea, no le he metido... Son súper baratos, no sé por qué os quejáis, tío. A ver, que tú abres un mando de Switch y tiene mucho mérito, ¿eh? Que todo lo que han metido en los manditos, o sea, es una pasta que ya no lo utiliza nadie, eso es una cosa como que... Eso sí que ya no se utiliza, pero ni la propia Nintendo. Ni lo utilizamos ni lo queremos utilizar. O sea, lógicamente. Todo lo que huela a Wiimote, lo más parecido, no lo queremos. Y la vibración HD... Ojo, pues, y espera, y a ver qué pasa con el DualSense, ¿eh? Que va camino, ¿eh? Está pasando exactamente lo mismo. Camino, el DualSense. Que ya lo vaticinamos, es que iba a ocurrir. O sea, hay 3 juegos que lo hacen bien, que no les cuesta una mierda hacerlo. Pero eso Sony lo va a utilizar siempre. Bueno, pero ¿tú has visto algo que se parezca al Astrobot? No hay nada. Lo más parecido, el Sackboy. Y no es lo mismo, ni mucho menos. Y no tiene nada. Pero se nota, pero cuando estira, cuando coge los cascabeles, todo eso tiene ahí... Sí, si no el Demon Souls te pone... Nota, no, pero sí. Y... El arco funciona la sensación, esa depresión de tensar el arco, una de cada 6 veces que utilizas el arco. El Miles Morales tiene también detallitos, pero es verdad, a ver, que el Astrobot te funde el mando en hora y poco. Hombre, sí, batería. Entonces, es verdad que tienes que buscar un equilibrio. Yo creo que, a ver, si llegan más o menos a un... Al término del Sackboy, que lo utiliza bien, a mí, por ejemplo, vale. Y el tema del sonido por el tal, lo del... No sé, yo creo que sí se le puede sacar partido. Y para los de coche, por ejemplo, Gran Turismo se va a notar también mucho. En el FIFA a lo mejor Lázaro lo ha notado, a lo mejor jugando online quizás mejor quitar, ¿no? Lo de la presión de los gatillos, todo esto, porque te puede... Dicen que con FIFA este año ni lo he tocado. No tengo ningún interés, tío. Y con el Call of Duty también decían que funcionaba. Duty sí que tiene... Mira, con el que me resultó bastante curioso es con Borderlands 3. Que sí que tiene lo de... Pues utilizas una metralleta y el gatillo te mueve el dedo y tal. Tiene su cosita. Pero dicen también, por ejemplo, que con Call of Duty a nivel competitivo, o sea, te pones a jugar online... Claro, y campaña desactivas, claro, lo desactivas porque no es que resulte molesto, pero hay un nivel de inmediatez al pulsar el gatillo que si le pones el rollo este que te hace presión, no, lo pierdes. Con lo en cualquier caso, joder, ahora ves mandos, el DualSense lo tienes, ha estado en Amazon a 55 euros. 56 tío. Pavos, sí. 56, o sea, es una cosa que se te busca la vida cuando te hace cambiar mando dentro de un año, 6 meses. Se te jode, lo que sea, no hay garantía, 1000 historias. Tampoco estás pagando un precio exagerado por ese mando, aunque no utiliza las funciones. Que yo creo que siempre habrá un porcentaje que utilizará las funciones con mayor o menor acierto. El DIRT, por ejemplo, también ha mejorado la respuesta óptica de los gatillos, el 5. Es verdad. Entonces, yo creo que, bueno, está curioso y Sony yo creo que siempre lo va a utilizar y alguna Activision lo ha utilizado bien, el Borderlands también comentas que tiene su curiosidad. Oye, tampoco molesta. Y la dureza de los gatillos para los juegos de terror, la vibración así también, a ver Resident Evil 8 cómo lo utilizan, eso es muy importante también. Pero por ahí dicen también que los gatillos están cascando bien. Joder, pero, yo, sí. Pero macho, pero a mí es que nunca se me rompe menos los... Ya, a mí tampoco, ¿eh? A mí tampoco. A mí no se me rompen las cosas, tío. Yo no sé la gente que... Yo he visto... Con... Yo a mis sobrinos... Mis sobrinos me han dado un par de mandos de Play 4 que se han cargado porque pues se enfadan y los revientan. Claro. Pero haciendo un uso normal, lo que pasa que sí es verdad que el mecanismo de presión que tienen los L2 y R2 del DualSense es complicado, porque tiene un motor con unos piñones que encajan en otra como media, una rueda de varios piñones que tiene el botón. Entonces, yo creo que si eres un poco bruto, te pillas un poco regular, yo creo que te cargas un par de piñones y ahí... Un poco regular, ¿eh? Si te pilla ahí un poco... No, pero a lo mejor... Un regulero ahí jugando... A mí me pasa con el Immortals, me daba miedo cuando te pones en el modo de divisar los secretos y tal, que vibra el mando y el R se tensa cuando divisas un secreto. Entonces yo lo que hacía... porque no me apetecía estar ahí vigilando una hora los montes, claro, me ponía a mover rápido y a pulsar el R todo el rato. Es tan fácil como activarlo, desactivarlo o incluso meter ciertos niveles. Yo no le veo tanta complicación al tema de, no, es que no lo quiero usar para no... No, tío, no. Si tú ponle todo el máximo rendimiento que quieras al DualSense y luego tú lo enciendes, lo apagas o incluso graduarlo y ya está. Es decir, más intensidad, menos intensidad y ya está. Yo no... A mí la excusa esta no me vale. Sí, no, sí, de hecho lo tienes en el menú de la consola, o sea que lo puedes poner lo que tú quieras. No, pero vamos a ver que el uso, con un uso normal, al parecer el tema del drifting está pasando. Pero lo curioso es que es Alps, la compañía que hace los sticks analógicos de Switch, de Microsoft y de Sony. O sea, es que llevan los mismos analógicos de Alps. Entonces, el problema a lo mejor... ya no es cuestión de Nintendo o de Sony o de quien sea, es de Alps. Y si Alps a lo mejor te dice, pues mira, es que esto aguanta X horas y tiene un porcentaje de... Sí, decían una cantidad de horas, ¿no? De vida del DualSense o no sé qué hace poco. Pues a Alps le mandas a tomar por culo y ya está, tío. Es que no... Coges a Alps. Tío, y si no, me voy a hacer. Y por cierto, que nos hemos desviado. A ver, porra, que estamos hablando de Switch. De la Switch Pro, cuidado. ¿Este año sí o no? Yo digo que ni de coña. Y como muy pronto, mayo del año que viene. A ver, Acalman. A ver, el insider este tiene muy claro que será este año. Yo también creo que no. Yo también creo que va a ser 2022. Lógicamente. Y, joder, yo lo haría coincidir con el Breath of the Wild 2. Si posible, sería cojonudo. Así que yo estoy contigo, Sergio. Yo también me inclino por 2022. A ver, yo creo que está... Ellos pensaban sacarla antes, pero con el tema pandemia y tal se la ha retrasado todo. Pero es posible que el desarrollo esté en parte hecho. O seguro que está en parte hecho. Hombre, claro. Y creo que se aprietan un poco y les acompañan los juegos. Se van a basar en los juegos, seguramente. Si tienen el Breath of the Wild 2 listo para tal momento, van a intentar que coincidan. Yo pienso que va a ser como cuando salió aquí en marzo, ¿no? En principio de marzo de 2022. Va a salir este año, hombre. A tomar por saco, sí. A ver, otra cosa que pueden hacer, que es de perogrullo, es que además lo comentaban en los rumores, que solo sea súper potente o que alcances 4K o checkerboard o de la manera que sea cuando está en dock y en portátil sea un poquito mejor, pero no tanto. O sea, se puede haber múltiples trucos para que ellos te vendan el tema de 4K, pero luego un portátil que siempre sea un poquito menor y que mantenga el rendimiento con más o menos... Sí, pero si en modo portátil con que te mejoren un poco la pantalla, le quitan el marco, ya estaría. Sinceramente, no necesitan mucha más porque es un poco... Es que hay veces... Sí, que en modo es que con esas dimensiones 720p te sobra. Claro. O sea, no necesitas más. Claro. Entonces yo creo que a lo mejor tiran por ahí también un poco el tema. Sí, pero este año... Yo creo que les va a hacer menos falta el tema juegos por lo mismo que se la ha sudado a Microsoft y a Sony. Porque vas a hacerla ultra compatible con todo lo que tienes en el catálogo y que se va a ver con más resolución. Pero Nintendo es diferente. Nintendo siempre te la vende. Nintendo siempre te la vende con uno. Que a mí me parece muy bien. Que es lo que tiene que hacer. Con un juego, el que sea muy bueno. Es lo que debería ser. Super Mario Breath of the Wild tiene que salir con la consola, fijo, uno de los dos. Sí, pero a lo mejor te hacen... A ver, ten en cuenta también los Metroid, que se guarden el Metroid para ese momento. Pero el Metroid ya es más friki, no sé. Sí. A mí me gusta mucho, ya lo sabéis, pero eso lo veo menos... Sí, pero tira menos del personaje. Vamos a ver que si tenemos en cuenta el antecedente New 3DS, salió con Xenoblade Chronicles, ¿no? Yo creo, y hicieron otro juego más compatible con la New. Y así después, por eso te digo, es que esa es la excepción. Por eso eso no lo van a hacer. Eso no lo van a hacer. Pues es que a lo mejor pasa lo mismo. Pues les da igual. Yo creo que no les da igual, porque yo creo que la... Fíjate, yo considero, estoy prácticamente seguro que debe haber bastantes compañías que le deben de decir a Nintendo que no les da ya. O sea, que no pueden sacar más juegos en Switch porque juegos más... Es lo que hablamos, tú analizas el Nintendo Direct y yo creo que era el 90, menos el Ninja Gaiden Sigma, que además estamos hablando de juegos de conversiones de juegos de hace 200.000 años, el resto de los juegos eran de dibujos animados, gráfico cartoon. No puedes estar con que todos tus juegos sean gráficos cartoon, no puede ser. Cojones, que no puede ser. Sí, bueno, pero claro, es que no puedes... pero con el hardware no, por eso te lo digo. Entonces yo creo que necesitan un poco más. Y ojo, que aún así les cuesta de ayuda mover ciertos juegos. Incluso a la propia Nintendo le está empezando a costar. Entonces... Sí. Oye, y una cosa importante que no hemos mencionado y que no está en la escaleta ni nada. El Pokémon Direct este que... Ya, tío, es que no somos muy de Pokémon, tío. Y yo te lo puedo resumir, rápidamente. A mí el... No, te lo resumo yo si quieres, que no lo he visto. Como todo me da igual, ya. No, hombre, no, rápidamente. A mí el remake este del Perla y Diamante me parece muy bien, pero lo de mundo abierto, hostia, qué pinta tan infame que tenía eso, al menos desde mi punto de vista. Se movía, hostia, como decían en... No sé, alguien le leía algo en Twitter que era muy divertido, que algo así como... No sé, algo de 3 y que 3 era el frame rate que tenía el juego. Sí, es un poco cansoso, pero no pienso meterme en territorio Pokémon porque además no controlo mucho y es lo que hemos hablado muchas veces. O sea, me hubiera gustado que me molara, pero me pilló supongo que mayor y no... Efectivamente. Y no. El efecto Harry Potter que viene a llamarse. Sí, lo hubiera quemado. Pero bueno. Te pilló con ropa ya y no... Y ya está. A mí no me ha traído nunca y no, o sea, no he visto ni los vídeos, he visto alguna captura de algo, pero es que no. Gato bonito, mira. El original, no está ni usado. Está bien. Pokémon Rogelio nos está enseñando. Eso, ni lo va a usar. No está usado, dice, ni lo vas a usar, capullo. Pues no. igual lo tendría yo. Efectivamente. Estaría el cartucho intacto. En fin, que a lo mejor mola mucho, pero no. A mí no me atrae y he visto imágenes del diamante este, del original y el remake. Yo también. Y hay poca diferencia, ¿eh? Para los daños que han pasado. La diferencia, ¿eh? Es un remake. Han pasado 8 años y no hay diferencia de 8 años ahí, ¿eh? Por Nintendo no pasan los años, Lázaro. No. Joder, vaya tela. En fin, a ver, que yo lo siento por la gente que le gusta Pokémon, pero es que a mí no me gusta una mierda. Una cosa no quita, son grandes juegos, pero que nos han pillado mayores y ya está. A ver, Electronic Arts, que después de la reunión esta de los jefazos han dicho efectivamente, que lo de Anthem, que se mueran y que se jodan los usuarios. Ya que estamos, el Gaia, que llevaba como... ¿Cuántos años llevaba el Gaia en desarrollo? ¿6? ¿5? Una cosa así, que también lo cancelan, porque ¿para qué? Y vamos a sacar ¿cómo se llama? El Knockout City este, el balón prisionero, que eso lo peta, eso lo va a petar fijo. Sí. En fin, de un tiempo a esta parte, a ver, ya sabéis, bueno, los que nos escuchan saben que metemos palos a Konami, pero porque a mí personalmente me duele en el alma lo que ha pasado con Konami. Yo sigo diciendo que era la mejor compañía en la era de los 16 bits, sin duda, la mejor. Y ahora es lo que es. Ojo a Electronic Arts, ¿eh? Que Electronic Arts, a ver, parece que siempre ha sido un paquete para la gente que tal, no, que es que Electronic Arts era mucho más que FIFA, que hasta antes de ayer, o sea, sacaban juegos como Death Space, por ejemplo, juegazo escandaloso. Entonces... Coño, Mass Effect. Efectivamente. A ver, ¿qué ha pasado? Mirror's Edge. Eso es, el original, el bueno. ¿Qué ha pasado, Lázaro, tío? Tú que estuviste por ahí, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa, tío? Yo creo que han visto el filón de FIFA... de todos estos años que lleva ahí amasando millones y millones y millones de pasta en... Con food, que eso hay que aclararlo. Cromos, efectivamente, es. con food, efectivamente. O sea, se han cegado. O sea, es como... Tengo un juego, tengo un proyecto de tal, como, pero voy a poder vender mierdas, voy a poder vender un casco y un traje de no sé qué. Si no, no lo quiero. O sea, se han cegado, tío. Y ahora resulta que con el Jedi este tal... a que han visto que funciona. O sea, que Anthem inicialmente iba a ser un juego de un jugador con un argumento muy cuidado y tal. Y les obligaron a hacerlo multijugador. Sí. Les obligaron a hacerlo un juego como servicio. Sí. Que no puedes competir con Destiny, que no puedes, pero tú venga, dale. Claro, o sea, es como que no, tronco. O sea, que no puedes jugar a dos juegos como ese en la vida. No hay horas, tío. O sea, ¿para qué coño vas a meterte ahí? Si es que no puedes, tío, no puedes competir. Es como el Fortnite, que lo hemos dicho mil veces. Es que no puedes por eso. Es por tiempo. O sea, no es por mejor o peor, es que es por tiempo. Es que es así. Correcto. Claro. O sea, y si, la gente no va a dejar de jugar a eso. Si llevas 1000 horas invertidas, no vas a dejar de jugar a eso. Efectivamente, tienes 2000 horas en Destiny, como tienen colegas con los que juego. Y ya tienes, o sea, te planifican un calendario de lanzamientos, de actualizaciones, de mejoras. Va a llegar Anthem y vas a dejar de jugar a Destiny. No va a pasar. Venga, coño. No va a ocurrir, tío. Plantéalo de otra forma. Era un buen juego. A mí técnicamente me parece un espectáculo. Ojalá me tiran un parche de actualización para que se viera a 60 frames por segundo también, pero me temo que no lo van a hacer. Los desarrolladores se han subido a un árbol, me parece. Ahora resulta que el Jedi este que han hecho los de... El Fallen Order, ¿no? Sí. Que ha salido muy bien. Que sin ser multijugador ha funcionado. Hombre, mira, qué sorpresa, ¿eh? Qué sorpresa. Es como... Y ahora, entonces, los 2 años que llevábamos haciendo Anthem Next, oye, que al final no. Que al final no hacemos nada porque vamos a concentrar el desarrollo en Dragon Age. Dragon Age, que a mí, o sea, el Inquisition me pareció una basura inconmensurable. O sea, me pareció una basuraza, tío. Me pareció un action RPG de mentira. O sea, que era un RPG muy primitivo, disfrazado de action RPG, que me pareció una basura. Y dejas año y pico de desarrollo de Anthem, bueno, realmente no sé cuánto ha sido, para dedicar los esfuerzos de repente a Dragon Age, tío. Ojo, a Dragon Age, al nuevo Mass Effect, es que tiene para mí tiene un peligro eso, están intentando hacer muchas cosas a la vez. ¿Qué vas a hacer con el nuevo Mass Effect, tío? Eso es. Sí, cuidado, cuidado. No sé, yo igual que Capcom tuvo su bajón y su... Pero no era por eso. De nuevo. Pero no era por eso. No era por... No, claro. Era porque no supieron, como todos los japoneses. Vamos a ser claros, menos Nintendo, que Nintendo era aparte. Pero los japoneses no supieron hacerlo, porque no tenían sobre todo... Ojo, cuidado que Street Fighter V está en ese bache también, ¿eh? Hostia, pero es un... Lo primero, está en el bache no es tan malo. Te saca un juego que tiene un 20% de contenido, luego te vendo un traje... Y así les fue. Lo han tratado de solucionar más o menos y ya sabes lo que ha pasado con Ono. Y es la excepción. O sea, que no es por defender a Capcom, pero es la puta realidad. Y luego mira lo que ha hecho Capcom en esta generación. O sea, que lo está abordando, cojones. Sí, lo está haciendo bien, pero la cagó con Street Fighter V y la sigue cagando. Porque sigue haciendo lo que hace. Entonces, bueno, yo en Electronic Arts ya no confío. O sea, no tengo ninguna confianza. Y lo lees por ahí. O sea, tú te pones a mirarlo en redes y la gente está igual. Lógico. O sea, es como, me habéis jodido con Anthem, me habéis prometido esto hace año y pico. Yo me lo he comprado, no lo tenía, me lo he comprado porque me habéis prometido una actualización y me habéis mandado a la mierda. O sea, os habéis reído de mí en mi cara y no pienso compraros un puto juego más. O sea, prometedme lo que queráis, pero yo paso. Y es una sensación totalmente lógica. Ya, pero luego llega el FIFA y arrasa, así que eso da igual. Por mucho que la gente... Pero el rollo es ese, tío. Es como, tenemos que concentrar desarrollo en hacer un Dragon Age, no sé qué, y sacas el puto balón prisionero ese, tío. O sea, que has sacado el Rocket Arena hace 4 días, que te ha metido otra hostia igual, y ahora vas con eso, y cuando se te acabe esto, o sea, otra mierda igual. Eso, ojo, no lo entiendo, lo del First o sea, lo de los juegos estos de... ¿Qué quieres que te diga? El It Takes Two, el Away, que estamos... O sea, que esas cosas como que los patrocinan y estos también, pero es como que o son juegos tipo que me cuestan 2 duros, pero 2 putos duros, o ya no, o tienen que ser ya cosas que me interesen de sacar dinerito con sobres o con no sé qué o con luteo, tío, a ver, yo creo que nos estamos perdiendo algo. O sea, yo creo que hay por detrás, ahí tú le das la vuelta y ves la lista de precios y yo creo que nos estamos perdiendo que un juego muy bueno vende X y sacan un beneficio de Y un juego de mierda como el del balón prisionero con DLCs y con trajes y balones de baloncesto y balones de voleibol y su puta madre, saca Y más, o sea, multiplicado por 20. No sé. Siendo una puta mierda. Entonces, a lo mejor eso es lo que nos estamos perdiendo, tío. Yo creo que no, Yo creo que se están dando hostias como panes. A ver, Marcos, dale, que tenías ahí la idea. ¿Qué nos perdemos? Ver, yo creo que estos hombrecicos están ahí buscando su lugar en el mundo del negocio. Solamente. Tienen ahí el tema de Josep Fares para disimular un poco. Hostia, pues disimulan cada vez peor porque es un puto desastre eso, tío. O el Unravel 3, o joder. De vez en cuando sacan cosas así para parecer qué tal. Lo de Star Wars, que siempre les soluciona la papeleta un poco. Últimamente sí, parece... Son bastante buenos, claro. Son bastante buenos los dos, de hecho. Y los últimos, incluso el Squadrons y el Battlefront 2 y este último, el Fallen Order, yo creo que habían acertado más o menos. Les ha funcionado bien. Uh-huh. Deberían de apostar más por el One Player Game, pero no están ahí como tal. Pero ellos están centrados en lo que decís, en FIFA y todo este tipo de negocios. Y el desarrollar un juego como el Knockout City les cuesta poco. Si les funciona bien, aciertan. Y seguramente... El impacto de ganancias es absoluto y el impacto de pérdidas es asumible. Uh-huh. Y luego además tienen lo de tema de Codemasters, que ahí también tendrán que decir, hostia, vamos a ver qué pasa aquí, vamos a ajustar aquí, cuidado, plantillas and company. Cuidado con Codemasters, a ver qué hacen. Y a ver qué hacen con ello. Y luego de todas formas, joder, lo de Anthem, yo no es por nada, pero después de haberle visto a 5 euros en las tiendas, yo no esperaba que tuviera mucho futuro ya ese juego de ningún tipo, por mucho que estuvieran prometiendo. Porque gente lo compraba por pena y mira que el juego mola y está bien hecho, tío. Sí, una cosa no quita la otra. Escribías hasta la edición, claro, hasta la edición está legendaria y te venían 3 cosas ahí extras en DLC. Sí, yo me la pillé en digital así, ¿eh? Me pillé esa edición. Claro. Joder, en físico. Yo lo he visto, esa edición a 8,95 y la normal a 4,95. Entonces, yo digo, a ver, este juego, no hay que no levantarlo, o sea, porque el prestigio ha caído de golpe, o sea, mucho tienes que hacer para que esto vuelva a funcionar. Y si encima cae en manos de Electronic Arts, ahí ya sabes que no va a apostar por caballo perdedor ya en la vida, vamos, con esa franquicia. Entonces me da un poco la sensación que van a por el negocio, desarrollar un juego... Como el Knockout tardan poco, lo ponen en marcha rápido en todas las plataformas, si funciona de puta madre, continúan una temporada, si no, sacan 2 temporadas, si lo volatilizan, sacan otro, como lo han sacado el anterior, y van tirando hasta que acierten, y mientras se engrosan ahí su economía con otras franquicias. Yo creo que así básicamente, muy por encima, tiran por ahí, como dice Sergio, a ver Codemasters, con los Fórmula 1, con los Grid, con los Div, con Sí, a ver qué hacen. A ver, acalman. A ver qué hacen. Bueno, ya lo habéis dicho todos un poco. Lo de Ángel tenía mala pinta. No me extraña nada que hayan tomado esa decisión, porque la verdad es que, bueno, como claro, pues es que habiendo Destiny y tal, pues es que no tenía esto mucho sentido, la verdad, seguir invirtiendo en esto. ¿Hacia dónde van a enfocar sus esfuerzos? ¿Hacia Dragon Age? Pues igual, es que tampoco es un juego que vaya a ser un gran superventa. O sea, lo pueden hacer mejor, lo pueden hacer peor, pero tampoco creo que sea un juego que vaya a funcionar escandalosamente bien. Y lo de Codemasters, pues a ver, lo más inteligente sería que los dejaran como están. Correcto. O sea, los juegos de Codemasters funcionan de putísima madre, los de velocidad, el F1, el TIR... deberían dejarlos igual, deberían dejarles trabajar y hacer las menores injerencias posibles, pero tratamos de Electronic Arts, la verdad es que no tengo mucha fe en eso. Imagino que igual que hicieron con BioWare, pues querrán recortar, querrán meter ideas, querrán meter, pues eso, cómprame llantas, cómprame ruedas. Sí. Y hazme el Need for Speed, pues venga, ya mismo. Eso es. Vamos, yo no soy muy fan de los juegos de velocidad, no me gustan mucho, pero se lo pueden cargar. Viendo el panorama y viendo los antecedentes, ojo con esto. Perfectamente, sí. Es más, bueno, yo... Por resumir, suscribo todo lo que acaba de decir Acal, pero yo el único matiz que meto es que yo no me creo que realmente hayan dicho, no, es que esto vamos a meternos en Dragon Age. Mentira, eso lo han dicho por decir. O sea, no creo que hayan dicho, es que no vamos a centrar en esto, no. Eso lo han dicho por cumplir y ya está. O sea, sí, puede ser. Por una excusa como otra cualquiera. Todos sabemos que... A ver qué pasa con Dragon Age, con Mass Effect y todos estos. O sea, ardo en deseos de verlo y ojalá vaya bien, pero tengo una reserva, vamos... tremendas, porque yo flipo con lo que podían haber hecho juntando esfuerzos de diferentes estudios que han tenido que incluso han coincidido en el tiempo, tío, con Criterion, con BioWare, es que, o sea, al final les han puesto a hacer mierdas, tío. Sí. Pero sí. O sea, podían haber unido ahí esfuerzos, de haber hecho cosas loquísimas, tío, y al final lo que han hecho es, pues tú hazme este juego, no es que yo no sé, pues me lo vas a hacer. Y tú, oye, tú hazme el motor gráfico. Ya está. Sí. Pero yo voy más allá, o sea, yo creo que el problema está en lo que ha dicho Marcos, que es que en lugar de concentrarse en lo que sabían hacer, han dicho, no, vamos a crear este estilo de juegos, sacamos los originals estos que nos cuestan 4 euros para, oye, para hacer ver a la gente, engañarles un poquito diciendo que es que nosotros todavía molamos y confiamos en esto, es mentira. Y luego tienes a Nintendo y a Sony haciendo juegos de vez en cuando multijugador, pero casi todos los hace one o single player, y se están hinchando a vender. Se están hinchando a vender, que es un Zelda, que si The Last of Us, que si el Tsushima y todo esto, y no pasa absolutamente nada. Y ya está. Es más, es que Electronic Arts es de las pocas compañías que estaban en situación de decir, bueno, yo me meto en desarrollos AAA, un Mass Effect en condiciones, un tal en condiciones, metiendo mucha pasta, y la voy a recuperar, porque si Electronic Arts tengo sagas muy buenas y tengo gente con un talento de cojones. ¿Por qué? Porque me gasto una pasta en ellos. Pero como no han querido apostar por ello, están básicamente realizando encargos y estudiando el mercado a ver por dónde van los tiros y sacando ponzoñas, pero una mierda tras otra, pues es lo que hay. Cerrando estudios, básicamente, que lo que viene a ser cerrando estudios. Estudios cojonudos. Sí. Y los que perdemos somos, pues evidentemente, los jugadores. Evidentemente, porque claro, ya lo de BioWare, ya sabéis que soy muy pesimista, no hay quien lo levante. Y los estudios que han ido cerrando como criterios, ¿qué criterios? No. Es para pegarles un tiro. Madre mía, tío, en fin. Y ojo a Codemasters, lo que acaba de decir acá. Cuidado con Codemasters, Cuidadito. Sí, sí, cuidadito. Pero bueno, oye, cuidadito. De esto vamos a dejarles en paz y vamos con Square Enix. Rápidamente, es una porra, pues eso, que ha saltado la noticia de que han llegado a un acuerdo con Forever Entertainment, que yo ni me acordaba de que eran los creadores del Panzer Dragoon Remake, juego que además le di, tampoco me parecía que era el mejor remake de la historia, ni mucho menos, pero bueno. El caso es que han llegado a un acuerdo con esta gente para realizar remakes de una de sus sagas, que están por anunciar. Y ahí es donde está la porra. Esto es chungo, está claro que supongo no será Final Fantasy. A ver, Marcos, tú que eres muy de Square, ¿tú por qué apuestas, macho? Yo voy a decir dos imposibles. Vale, me vale. Que puede ser Chrono Trigger y Chrono Cross, o sea, que vayan por ahí, que no creo. O Parasite Eve, que tampoco. Vale. Así que me parece. Pero me gustaría, aunque a ver cómo lo hacen, claro. Vale, a ver, Acalman, tu porra. Que iba a decir eso, Parasite Eve. Parasite Eve es jodido, pero también molaría mucho. Molaría mucho. Sí, vale. Lázaro. O sea, están hablando encima de sagas. Sí, es que eso es la historia, porque hablan de una saga en plural. Ojo, varios remakes de una de sus sagas. Es lo que yo he leído. Bushido Blade. Es el que había pensado. No tenía ningún tipo de Bushido Blade. El Brave Fencer Musashi, ¿no? Joder, será la hostia, se ha molado un huevo, ¿eh? Será guay. Pero no tiene ningún sitio. Saga, el rasca la frontera, ¿te acuerdas? Que rascaba ahí los suelos ahí buscando, ¿eh? Sí, tú sí que rascas. Hay que joderse. Maravilla. No veo. O sea, no le veo sentido alguno a esto. O hacen remakes de cosas súper peregrinas ahí que no recuerda a nadie. O lógicamente no le van a dar a hacer los remakes de los primeros Final Fantasy a una compañía externa. Como Forever Entertainment. Eso tampoco es una cosa que no son Blue Point. Correcto. Es el mismo razonamiento que he tenido yo. No sé, tío. Exactamente. Entonces me ha llevado a Parasite Eve, porque supongo que se la bufará bastante, que es una saga pues que nos le jugamos 4, y tampoco es que sea de la mejor de Square, vamos a ser un poco honestos. A ver, no, es un poco el rollo de Medium. Eso es, Chrono Cross, Chrono Trigger ni de coña, y yo no quiero que lo toquen esto. O sea, si lo hacen, que lo hagan ellos, coño, que lo hagan bien en condiciones. A mí no, es que ese es el rollo. A mí que no me jodan. Y luego por tirar tal, es que yo no les veo ni tan siquiera recuperando cosas tipo, es que va a ganar historia y tal, es que no va a pasar. Eso no va a pasar. Entonces no tengo ni la más remota idea. Yo creo que va a ser juegos un poquito del fondo de catálogo de Square. O sea, ahí ya está. Pues como el Pase Dragon. A lo mejor se animan a pedirles que hagan un Chrono Trigger. No sé, tío. No sé. Y no espero sé. Que no, de hecho. Que eso lo haga Square, cojones. Es que se le puede caer encima del mundo, como lo hagan medio bien. Si lo hacen solo medio bien, se le cae encima del mundo. Está claro que un remake como Final Fantasy VII no va a hacer nadie ni fuera de Square ni dentro. Eso es. O sea que, claro, es que eso va a ser un juego en la vida. No creo que se pongan ahora el Final 8 con el mismo rollo, o sea que no son Resident Evil como el Resident Evil. No, pero que ni tan siquiera le veo haciendo un remake de Chrono Trigger, porque llega un castaño y les mata, o sea, les manda ahí unos sicarios y les mata directamente. A lo mejor hacen lo mismo que con Panzer Dragoon, hacen el juego exactamente igual, pero con un poquito más de resolución y no sé qué. A lo mejor redibujan los sprites y tal y cual y te lo venden. Pero es que estamos hablando de... Es que ese juego precisamente era un poco buff. O sea, sinceramente, el Panzer Dragoon Remake, yo recuerdo jugarlo en su día ahí cuando salió y tal, y dije, pues vale. que sale bien, y pero si no, que además es un juego que ha envejecido de aquella manera. Pero bueno, envejecido, sí, y ya está. En fin, oye, que hasta aquí la actualidad, que llevamos ya un ratito. Simple. Y ahora hay que explicar, eso es, como el programa iba larguito, y tampoco es plan de quedarnos aquí 4 horas, que ojo, que como sigamos así, espérate tú. En lugar de Solomillo, la gente de La Poción Roja, que es otro podcast y demás, que deben ir también justitos como nosotros de neuronas, yo creo que tampoco es que tengan muchas. El caso es que nos plantearon un juego a varios podcasts, entre ellos a nosotros, lógicamente, porque es una idiotez, entonces nos pega bastante, lógicamente. Y es un juego en el que la regla original era, ya la ha variado un pelín de nada, en honor a Marcos, como ahora diré, era meter pues una pila de juegos que nos gustan a nosotros, es decir, a Marcos, Lazarín, a Calman y a mí. En este caso va a ser Lazarín el que va a coger no 3, sino 4 papelitos. ¿Por qué? Porque lo original eran 3. En sí. Uno, o sea, van 4 juegos. Uno, te lo tienes que cargar, que es el mío, te lo tienes que cargar totalmente, o sea, ensañarte con él. Otro, que es solo jodido. La fácil es uno que saque de los 4, ensalzarlo y decir por qué te gusta mucho tal. Otro, decir que te gusta pero cambiarle unas cuantas cosas. Y otro más, que eso me lo he inventado yo, recomendación para Phil Spencer. ¿Y por qué? Uno de los 4 se lo tienes que recomendar a Phil Spencer. ¡Qué maravilla! ¡Qué guay, tío! Correcto. Bueno, entonces empezamos con uno de nosotros con que 4, se lleva 4 juegos. Eso, ¿no? Es. Y... sí, son siempre... Tú sacas 4, que por cierto, iba a decir... iba a hacerlo yo, pero yo iba a hacer trampas. Yo lo reconozco. Yo iba a hacer trampas. Entonces, como me conozco y va a hacer trampas, digo, pues que la haga Lázaro, que aunque quiera hacer trampas, como medio retrasado, no la va a hacer. Entonces, digo, correcto. Tico. A ver, pues básicamente tenía aquí abierto el Wikipedia de Forever Entertainment, tío. Tiene una ristra de, tostones. Muy grande, muy importante. Tío. Madre mía. Pues ahí sí, que eran polacos. Sí. Tal. El caso es ese. Y el orden va a ser Marcos el primero, lógicamente. Tiene que empezar con nuestro querido Los 4 y tal, sobre todo de Phil. Y luego a Calman, o sea, primero los invitados. Luego yo, como estás sacando las mierdas tú, y luego tú. Y no hagas trampas, Lazarín. Bueno, siempre... Vale. Y vamos a hacer un par de ronditas o 3, ya veremos. Yo creo que con un par de ellas puede ser suficiente, pero a ver qué. A ver, yo entonces tengo que sacar 4. A ver, Custom List, no sé qué. 4 para nuestro querido elfo. Insisto, uno le ensalza, otro tiene que cambiarle cosas, otro se lo tiene que cepillar y otro se lo tiene que recomendar a nuestro querido Phil Spencer. Vale, pues ya le he puesto esto a Custom List para que me saque 4 de todo lo que hemos sacado. Vale. Entonces, vamos a ver. Yo voy apuntando. Venga, pues ha salido el Blazing Lasers. Sí, sí, muy bien. Será mío. El Streets of Rage 2. Sí. El Castlevania Symphony of the Night. Hostia, ya has jodido eso, ¿eh? Y ahora cuidado, el Super Street Fighter 2 Turbo. Vale, sí, ya sé cuál se va a cargar. A ver la ¿quién habrá metido a ese, tío? Madre mía. A ver la salvajada que hace con el Street Fighter, el nuestro querido Marcos. Wow. Que lo estoy viendo ya. A ver. Yo qué sé. Mira. A ver. Es que es jodido, jodido. Pero solo por 2 de suerte, tío. Podría ser peor, Sí, porque ha habido ahí un género que me gusta menos, pero... Pues a ver. Vamos a poner... Como la polla, vamos a poner con perdón. El Symphony of the Night. Venga, que no... Symphony of the Night es que no... Súper de acuerdo ahí. Ese es jodido. No buscar fallos ahí, solo a la versión PAL que tenía ahí era un poco cutre. Sí, y la de Saturn un poco así, si no recuerdo mal. La de Saturn, que tenía historia, menos colores que... Se ralentizaba ahí, pues en las cascadas se medio transparente la contrama ahí. Sí. Ralentizaba más, tío, que el coco de Phil Spencer ahí en un examen de matemáticas, tío, avanzada. Estaba jodido ahí. A ver, dale. A ver, otro que me gusta mucho... Pero alguna salvedad, ¿no? Decías tú que alguna cosa. Hay uno que tienes que cambiar, uno que te mole, pero cambiaría no sé qué. Correcto. Joder. Pues yo, cambiaría el Blazing Lasers. Simplemente lo llevaría, o sea, lo habría llevado a más formatos. Me hubiera gustado ver una versión de Super Nintendo, otra Mega Drive, otra tal. Aunque hubiera sido básicamente lo mismo, pero ver cómo adaptaban la música, los planos de scroll, que a veces se ralentizaba un poquito, tenía un poco de flicker ahí en las explosiones. Me hubiera gustado verlo en otras versiones. A ver cómo sacaban provecho de un juego que ya de por sí es sobresaliente. Sí, era la hostia ese juego, correcto. A ver, me voy a cargar, pero... Por cargármelo, porque no... A ver, si es que... Es que es jodido, pero me habéis jodido con lo de Phil Spencer, más que por lo de... Lo otro. A ver cómo se lo recomiendo a este hombre, macho. Bueno, venga, sí. A ver, me voy a cargar el Street Fighter 2 Turbo, no por nada, es un gran juego. De hecho, lo tengo dos veces el cartucho. Muy bien, hombre. Y en su día lo jugué, pero reconozco que soy muy torpe con los combos y demás, pero me gusta la recreativa, la tengo admiración, pero no es mi género. Le recomendaría a Phil Spencer el Street of Rage 2. A ver. Por el hecho de que a ver si aprende a dar continuidad a sus franquicias de forma respetable. Respetable. Porque empieza... Bueno, hay algunas como los Forza que siempre van bien, ¿eh? Pero hay otras que van perdiendo como el Gears con el paso del tiempo, el Halo y tal. Otras se pierden en las nieblas del tiempo como Fable y aparecen de nuevo. Bueno, eso que aparecen... Espérate que aparezca. Y... Que, espérate, sí. Sí. Sí, además lo que ha hecho es hipotecar a Playground, que son los del Forza Horizon, sí, ¿no? Se les ha caído una encima que es que, ojo, la presión que les ha metido a estos, macho, madre mía. Ya ves. Yo les habría dejado con el Horizon 5, pero vamos, él sabrá. Por eso, que se compre el Street of Rage 2 y que vea que las segundas partes a veces son buenas si se presta atención y no se pone uno a hacer el tontico por ahí. Qué bestia, muy bien. A comprar estudios, que además de comprar estudios hay que cuidar los propios. A ver, a Calman, te toca. A ver qué suerte tienes. A ver, vamos a sacar la lista. Vale, supongo que no volverán a salir repetidos, pero si salen le doy a volver ahí a randomizar y a tomar por saco. Trasca. No, te digo, yo si quieres hago una foto o algo para que no... A ver, ha salido Final Fight, Zelda Breath of the Wild... Dark Souls. A Cal le estás hundiendo en la miseria al pobre. Y Super Mario Bros 3, tío. Hostias. Joder. Va a tener que cargar el Final Fight al pobre. A ver qué se carga, macho. Cuidado, Es muy jodido, has tenido muy mala suerte, Eso me cae a mí, me cargo Dark Souls y me queda tan a gusto. Toma por culo. Además lo argumento de puta madre. Y yo también. El gráfico es una puta basura. Ya está, tirando. Y ya está. La detección de colisión es otra puta basura. Tiene lagazo. El 1 por lo menos tiene un lagazo en el control de cojones. Pero bueno. A ver. Qué cabrón, no le ha tocado a él, pero él se carga Dark Souls ahí gratis, porque estoy haciendo tiempo ahí al pobre Acal, macho. Es que ha tenido muy mala suerte, macho. Tiene que estar ahí. No estoy por sacarme, la verdad. Ni tampoco puedo recomendar al Tito Phil. Estoy ahí. Empieza por lo fácil. Lo más fácil es el que más te mola, ensalzarlo, ya está. Y luego a partir de ahí, pues a lidiar. Capote y a lidiar. A ver, de los 4, me mola mucho 3. Pero no puedo dejar de ensalzar el Zelda Breath of the Wild, tío. Porque, bueno, es que es el puto juego de esta generación y de la pasada. O sea, es un auténtico espectáculo. Es el puto juego de mundo abierto mejor que hay y la verdad es que, bueno, como coger una franquicia mítica y mejorarla. Sí. La verdad es que, bueno, poco más puedo decir de este juego. Correcto. Joder, es que no sé cómo seguir, macho. A ver. Da igual, si es para echarte una risa. El Final Fight, pues bueno, lo mejoraría, pues... No sé, tío, metiéndole más personajes, haciendo que la versión de Super Nintendo fuera mejor, que fuera como la recreativa. Y bueno, es que son todo obviedades, tío, no... Es que es jodido, has tenido muy mala suerte. A ver. Igual me follo, tío, yo qué sé, tío. Me podría hacer el Super Mario Bros 3 pues, pues me lo cargo porque hay muchos Super Marios y ya está. ¡Hala, qué barbaridad! Los de bueno. Vaya motivo de mierda, Tío, es que ¿qué coño quieres que diga? A ver, es que no tengo más. Yo me habría cambiado, o sea, yo me habría cargado el Mario Bros 3 también, Una polla, te habrías cargado el Dark Souls. Bueno, sí, es verdad, teniendo Dark Souls me habría cargado el Dark Souls, vamos. Sí. No, tío, que es uno de los juegos más influyentes de la última puta década, no te lo puedes cargar. O sea, a ese se lo recomiendo al tío Phil, por esa razón. Porque tío Phil, Dark Souls es uno de los juegos más influyentes de la década. Le guste o no le guste a Sergio Martín. Y ya está, ya termina. Muy bien. O sea, cargar Super Mario Bros. 3. Muy bien, Acal. Es el... O sea, es influyente para que luego saquen 700 espera, copias. Dark Souls es influyente y Super Mario Bros. 3 no. Cuidado, cuidado. No, Super Mario Bros. 3 salió de rebote. Qué puta basura. Sabía que iba a hacer una barbaridad así este. Es que ha salvado antes al Final Fight que Super Mario Bros. 3 es el sinvergüenza este. A ver, da... En fin. Madre mía, macho. A ver. Sale Hagar, no puede follar. Me toca a mí, ¿no? Me toca a mí. Bueno, me da igual, la verdad. Ah, vale, sí. Lo que, pero bufa, lo que como, es como tú estás ahí liado para darte tiempo mientras yo estoy hablando para sacar tu mierda. O sea, yo le doy a un botón que es volver a sortear. Sí, pero para ti es súper jodido, Lázaro. Pues eso sí. Ahí... ¡Ay, no, tan rico! ¡Ay! En fin, venga. ¡Pum! A ver. Hostia, pero es que me han salido repetidos. Pues dale otra vez. Me han salido dos repetidos. Pues dale a randomize otra vez y ya está. Le doy ahí hasta que salgan cosas diferentes, ¿no? Sí. Vale, pues ha salido Silent Hill. Sí, hostia, ese es para mí, espera, ¿es para mí o para ti? Lo que tú me digas. Para ti. Venga. Ha empezado fuerte, mira. Silent Hill, Super Mario 64. Menos mal que no es para mí. Joder. Metroid Prime. ¡Joder! Y Chrono Trigger. No jodas. ¡Joder! ¿En serio? ¿Te han salido esos cuatro? Sí. Que viene hecho esquivando. Vale, sí. O sea, yo hago una foto si queréis, pero esto es lo que. Pues ala. Sí, sí, Lázaro, sí, dale. Haz donde deseos para pues, ver qué coño te cargas, tío. Es jodida, es muy jodida, ¿eh? Vamos a ver, tío. Vamos a ver. Ya. Uf, qué complicado. A ver. Me cargo... Joder, yo apostaría por Silent Hill porque eres un cagón, pero no estoy seguro. Estoy entre Silent Hill y Chrono Trigger porque nunca me lo he jugado, tío. Madre mía. Y me lo cargo ahí porque sí, porque digo, pues como no me lo he jugado, pues me da igual. No, entiendo el valor que tiene. Te he perdido al río. ¿Qué te parece, Marcos? No, a ver, Chrono Trigger, puestos a cargarme... Ya está, venga. No, yo creo que puestos a cargarme de los cuatro... me cargo Metroid Prime, tío. Porque sí fue muy bueno y tal. Fue una si fuera Super Metroid, no, ¿verdad? Claro, si fuera Super Metroid no. Era bueno, da igual, es una putada. Está renegando a Cal, pero no sé por qué. ¿Porque le estás de acuerdo con él o porque es una putada? ¿Por qué a Cal? Es curiosidad. Metroid Prime. Yo no me follaría nunca a Metroid Prime. Yo iría más por Chrono Trigger. Pero bueno. A ver, es que es eso. Yo Chrono Trigger es que no me lo he jugado. O sea, he jugado 3 horas o 4 y ya está. Pero a ver, yo entiendo la trascendencia que tuvo y... Que no me cuentes tu vida, que cuál te vas a follar. Venga, a tomar por culo Metroid Prime, ya está. A ver, ¿qué más? A Phil Spencer le daría al Silent Hill ahí para que le dé sustos, tío. Para que le asuste, tío, y se despierte sudando ahí por la noche. Pensando en Master Chief y en los monstruos de Silent Hill, tío, ahí mezclados. En fin. Y luego tengo Super Mario 64 y Chrono Trigger. ¿Y qué es lo que me quedaba ahora? Uno es alzarlo, uno el apoyo y otro te mola, pero cambiar alguna cosa. Este me mola, pero le cambiaría no sé qué. Vale, pues a Chrono Trigger le cambiaría las animaciones. Que tiene unas animaciones de mierda ahí, de 3 frames. Joder. Eso es así. Joder. Es muy bonito, en estático es muy bonito, pero te pones a correr y tiene un frame de separar las piernas y otro de juntarlas. Ay, joder, sí. O sea... Un poquito más de megas ahí del cartuchico y el doble de animaciones habría sido la leche. Muy bien, hombre. Y luego Super Mario 64, pues considero que puede estar entre los... no digo ni tres, entre los 2 mejores juegos de la historia, con mucha diferencia. El juego que supo reinventar un género totalmente. Correcto. Y la excusa, si te hacía falta una sola para una Nintendo 64, es esta. No Correcto. Te hace falta más. Con esto ya lo tienes todo. Así que eso es lo que tengo que decir. Qué mala suerte has tenido. A ver qué me sacas, tío. A ver, mira, yo le doy hasta... Si se repite uno solo, le vuelvo a dar. Sí, le das otra vez. Sí. Correcto. Venga, vamos a ver. Emoción, intriga, dolor de barriga, tío. Sí, tío, sí. Más jodido que el tuyo no va a ser. Vale. Pues a la primera han salido 4 que no se habían dicho todavía. A ver. Vamos a ver. The King of Fighters 95. Que va a ir a la papelera directo, que te veo, cabrón. Street Fighter 2. No me jodas, no me jodas. Luchesco, te has sabido. Gunstar Heroes. Hostia. ¿Sí? Y Final Fantasy VI. Es lo que ha salido. El 6. Dale ahí. El Final Fantasy VI. Hostia, macho. Es una putada esto, la verdad. Es que es una putada. Y además me van a... Mira, me van a crucificar. The King of Sphincters. Me van a crucificar. Pero me tengo que... Es que, tío... Uf, ¿cómo te vas a cargar el King of Fighters, coño? ¿Te puedes cargar el King of Fighters? The King of Sphincters. Te mato. Of Sphincters. No puedes cargarte el King of Fighters. Mira, te mato. Yo me voy a cargar Final Fantasy VI por una... Sí. Dios. ¡Qué asno! Que no me lo cargaba ni yo. Bueno, si tengo que elegir entre el KOF 95 y el Final, me cargo el KOF también, tío. ¿Qué has hecho? Porque el Final Fantasy VI, yo es que odio los combates aleatorios. Odio los combates aleatorios. Entonces, como les odio, yo intenté jugar. A ver, me parece la... O sea, yo jugué bastante al Final Fantasy VI, pero como no me dejan explorar, que es lo que más me gusta de esos juegos, es que me repateaba. Y eso que la música era la polla. Bueno, el juego era impresionante, el principio y tal. Terra Theme, si es que solo por el Terra Theme merece la pena, pero es que era imposible. Entonces me lo cargo, pero solo por eso, aunque ya sé que Marcos ya, bueno, me va a hablar en su puta vida. Luego, hostia, tío, luego, a ver, Street Fighter 2, tío, es Street Fighter 2, ¿no? Pues el mejor, has dicho Mario 64, pues el juego más influyente de la lucha y en general de todos los tiempos, te diría, junto con Mario 64, propio Mario Bros. Y algún otro por ahí, y que es muy pocos más. No sé qué decirte. De lo mejor es el juego que me llevaría a una isla desierta, lo he hecho muchas veces. Mira que le juego y le juego, sí. Y le juego, me parece perfecto. Además, si fuera el Super Street Fighter 2 tendría más dudas, porque ya sabes que los 4 que me tiran nuevo y tal no me hace mucha gracia. Pero bueno, Street Fighter 2 la polla. Y luego entre el KOF y el Gunstar Heroes. A ver, es que es difícil, es que a ver, el Gunstar Heroes, por cambiarle algo, que es muy difícil cambiarle nada, porque ese juego la verdad es que era perfecto. Pues tío, eché de menos versión de Super, que por aquel entonces tenía la Super. Entonces que los de Treasure se metieran más ahí a hacer juegos para Super, que de hecho lo poco que hicieron lo hicieron medio regular, la verdad. Pero ellos te dijeron, se jugaron en que en Super no podían porque la CPU era muy lenta y para recrear los sprites y tal, mentira. Sí, yo estoy convencido de que podrían haberlo hecho perfectamente. Bueno, además, los de Treasure eran muy buenos. Sí, está claro. Eran muy buenos. Si podían hacer eso con Mega Drive, ¿qué no iban a hacer con el Super? No, tío. Pero el Motorola de la CPU de Mega Drive era... Sí, era rapidico. Sí, era bastante rápida. Sí, pero... Lo que pasa es que luego, efectivamente, tenía sus limitaciones en otras áreas, ¿no? Lógicamente, ¿no? Y luego me queda el KOF. Coño, pues yo mandaría, tío, alguno de estos a darle una paliza suave a mi querido Phil Spencer para que... Pero, en plan, darle un collejón, pero para que despierte. Decirle, tío, o sea, ¿sabes? Pues una suavecita, aunque sea. Una suavecita, pero para que espabile. En plan collejón. O sea, una colleja más tipo Bud Spencer que otra cosa. Así un bofetón, es decir, pega, tío, despierta. O sea, así despierta. De despertar, ¿no? Sí, despierta ya. Pero con ese cuellazo que gasta no le hace ni cosquillas. También es verdad, pero sí, le mandaría uno de estos ahí a darle... En la frente, yo creo una palmada en la frente así fuerte, Tío, ya puede ser grande el personaje y tener las manos grandotas, porque tiene frente también tiene frente un rato, amigo. Sí, correcto. Recuerda un poco el Langui, tío, al Langui de la sección. ¡Qué cabrón! Ya te digo. Front Spencer. En fin. Es un poco... Bueno. A ver. Pero aquí nuestro común amigo Aureal me daría la razón porque es una coña recurrente entre nosotros. ¿Ah, sí? Muy bien, hombre. Tiene ahí su... Es que tiene, sí, sí. Tiene su languidez. Sí, ¿verdad? De langui, sí. Sí. A ver, venga, última ronda. Que esto que se ha puesto muy jodido. Segunda ronda y ya está. Y lo dejamos. Ah, que tenemos una segunda ronda. Correcto, sí. Perfecto. Hostia, pero ahora va a ser más difícil que no salgan repetidos. Pero da igual. Bueno, ¿no? Le das 2 o 3 veces y ya está, sí, tío. No pasa nada. A ver, hostia, aquí se ha repetido 2 ya otra vez, venga. Si se repite 1 no pasa nada, ¿no? Correcto. Uf, joder. Es que aquí se han repetido también. Podemos estar así toda la noche, yo creo. Nah, venga, sí, aquí no se ha repetido ninguno. No se ha repetido ninguno. A ver, Marcos, apunta. Venga, Marcos, atento. Final Fantasy VII. Hostia. Hostia, bueno, se ha repetido uno, pero da igual. Da igual. Dark Souls, otra vez. Bien. Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Qué suerte ha tenido, a tomar por culo. Y PCX2. Bueno, PCX2 y el cabezón que tiene me recuerda a alguien. A ver. A ver, a ver, a ver. Bueno, a ver, es que, claro, entre el Final 7 y el Dark Souls, cada uno es en su tiempo. Son juegos que me han marcado. Uno en los 90 y otro en la segunda... En tu segunda... Decena de años de los 2000. En tu segunda juventud, no te jode. Sí. A ver. Es una juventud. Juventud, eso es. Pues a ver, me cargo el Indiana Jones. Correcto. Estaba clarísimo. Porque sí. Las aventuras gráficas me hacen gracia, pero tampoco tengo un pedestal con cada una de ellas como hace todo el mundo. Pero es que esa fue una aportación de la basura de la CAT, que es que se le va la pelota. En fin. Vale. A ver, el PCX2 se lo recomendaría a Phil Spencer para que utilice ese meloncete para abrirse paso en el sector de videojuegos. Creo que ibas a abrir para abrir castañas, tío, o algo así, tío. Para abrir nueces. para abrirse paso. El cascanueces, tío. En el mundo del videojuego ahí. A cabezazos, tío. Y que llegue algo el hombre, que llegue algo ahí que alguna vez sea capaz de llevar la rienda de algún estudio. Muy bien. Que yo creo que lo va a lograr mucho. Qué cabrón. Lo dice de corazón el cabrón. Dice que creo que lo va a lograr, ha dicho, ¿eh? Sí, lo que pasa es que no sabemos en qué momento ni con qué juego. A lo mejor lo logra con un juego que mola mucho y no vende y da igual. O no sé, tío, pero el destino le prepara algo así, yo creo. Cuando acierte va a ser para nada. ¡Qué cabrón! Todo esto es broma, a mí me cae bien Phil. Ya, el otro día habló de la saga Zelda en el aniversario. Sí, 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 lo leí. Dijo que era, y recuerdo la frase que era como que era una saga que había llevado mucha alegría a la gente. Correcto. Y digo, hombre, di otra cosa. Como está el Royal Manzanares, ¿no? Eso es. Pareces un mentecato. Parece un mentecato diciendo eso. Tío, como Paco Martínez de Soria, la misma alegría. Efectivamente, correcto. Lleva alegría ahí al corazón de la gente. Hay que joderse. Hostia, ahora que mencionas esto, bueno, termina y te cuento una cosa muy divertida. ¿De Paco Martínez Soria? No, no, de Zelda. Ah, pues digo, hostia, bien, bien. Vale, por cierto, recordad que Phil Spencer, paso contigo, discúlpame, pero es que vas pidiendo guerra. Ahí, pues es de coña, coño, se da igual. No creo que te escuche, también te digo, ¿eh? Pero vamos, tú mismo. A ver, no, ya. Bueno, quién sabe. A ver, como juego de la hostia... Más que nada porque tendríamos una demanda de cojones. Sí, eso es verdad. Sí, estaríamos enterrados ahí en algún sitio. Sí, en algún desierto ahí de Arizona, tío. A ver, sigue. Yo al juego de la hostia, a ver, entre el 7 y el Dark Souls, me dará igual uno que otro, pero por cosas que hemos comentado antes, se ve a las 7 el juego de la hostia, por el momento en que llegó, porque cambió un poco las tornas de Square hacia formato CD, cambio de marca, y todo lo que trajo consigo, gráficos pre-renderizados de alta calidad, la banda sonora, que hoy en día estemos disfrutando del remake, correcto, de un gran remake además. Yo creo que eso es un... Incluso gustándome el 6 casi igual, reconozco que el 7, por alguna razón, siempre le doy un poquito más de importancia. Y ojo, que no se le dice mucho, pero el boom del JRPG ya por fin a Occidente en plan masivo, que también, ¿eh? Sí. Porque sí, o sea, estaba Chrono Trigger, eso es, pero lo jugamos a Chrono Trigger todo mucho, tipo pero... de jugador se atrevió con ello. Eso es, sí. Pero lo jugamos jugadores. Yo creo que el Final 7 ya era otra cosa, sinceramente. Y luego me mola mucho... Pero mejoraría Dark Souls lo que hemos comentado, en refinar ahí un poquito el motor gráfico, mejorar detección y alguna cosilla así técnica que en Japón a veces no le da mucha importancia, por lo menos no le daban, y que sí es importante. Por ejemplo, me acuerdo que en Orlando era casi un suplicio caminar por allí sin caerte por el pasillico de madera que había sobre el mar ese, que tenías que ir ahí moviéndote además, que hacía las diagonales, salir de una forma extraña al personaje. Qué lamentable, tío. En fin. Y eso, si hubiera mejorado un poquito eso, yo creo que en vez de un 95, la verdad, un 96. Y ahí madre mía. A ver, sigue. A ver, que, voy a por otro sorteo, ¿no? Bueno, antes de lo del sorteo... Ah, lo de Zelda, sí, verdad. Sí, me mandaron un... O sea, llegó hasta mí un enlace ¿sí? de una página que es exclusiva, que solo analiza juegos de Microsoft, de Xbox. Sí, sí. Y era, en el aniversario de Zelda, te recomendamos estos 10 juegos que se parecen a los juegos de Xbox, tío. Vaya tela, lo o sea, leí. Hay que tener un poquito de amor propio, un poquito de vergüenza torera. ¿Y qué pasa? ¿Que es española la web? No lo recuerdo, tío, pero me pareció tan ridículo, tío. O sea, joder, es que no te imaginas una web exclusiva de juegos de PlayStation o de Nintendo diciendo... En el aniversario de Gaia Software te recomendamos nuestros juegos. Es que eso es ridículo, tío. A ver, o sea, yo voy a decir una cosa sin decir el qué, porque eso es problemático y además yo no sé quién trabaja y quién no. Hay una web que es solo de Xbox que a veces lee las noticias ¿sí? y parece un panfleto de estos de teledirigido hacia gente que no piensa, tío. Un poco, por así decirlo. O sea, no es exagerado. No, o sea, es una cosa, creo que es una cosa, pero esto yo creo que era inglés, parece, no sé, tío. Esto yo me parece que era en inglés, pero lo que te digo es como, pero ten un poco de amor propio, tío, y correcto, sí. y planta tus juegos buenos, tío, a tus usuarios. Bueno, pero es que... el aniversario de Zelda juega esto que se parece un poco, ¿sabes? Ojo, y además metían unas cosas un poco, en fin. Pero bueno, sí. Pues yo ya os digo, conozco una de aquí que vamos, madre mía. Vamos para allá. En fin. Bueno, venga, siguiente sorteo. Tracatrá. Estos son... Bueno, se repite solo uno. Nos vale, sí, ¿no? Nos vale. Venga. A ver, este lo ha puesto Marcos y yo no sé si era este o era el 2, pero es el Resident Evil Remake. El 1 de GameCube fijo. Es el de GameCube fijo, ¿a que sí? Ah, perfecto. Correcto. Pues está eso. Luego, a Link to the Past. Ya la hemos liado, tío. Dead Space. Sí. Y repite Silent Hill. Joder, qué putada, tío. Qué mala suerte tiene la calma. Terrorcito. Joder, macho. Terrorcito. Mis condolencias. Loco. Silent Hillary. Mis condolencias, Acal. Jodido, ¿eh? Quita Final Fight otra vez. Cárgate al Mario otra vez. Que aunque no está, pero te lo cargas. El 64, que dicen que es un poco malo, tío. A ver, joder. Sí, tío, es que tenemos mala suerte, macho. ¿Qué le vamos a hacer? Yo recuerdo que esto es todo aleatorio, ¿eh? Yo le he dado aquí al botón y ya está, ¿eh? Correcto. No, es que hemos metido juegos, tío. Es muy chungo eso, ¿eh? A ver, acá sí da igual, tío. Me voy a cargar el Death Space, tío. ¡Hala! Muy bien. Es una saga que me gusta mucho. Que sí, coño, es el más preferible de los tres. A mí es una saga que me gusta mucho. Hill, Resident Evil y Dead Space, que te cargas, tío, te descarga Dead Space. Sí, tío, sí, estoy de acuerdo. Está claro. Me encantaría que volviera, es mi lista y me la follo como quiero. Muy bien, Acal. Sí que sí. A ver, juego que ensalzo, pues a Link to the Past, es mi Zelda favorito. Yo... bueno, me leí el análisis que hizo Marcos. Gracias a Marcos te compré. Evitarlo. Sí. Yo, los gráficos y decía, joder, a ver, tampoco es que. Yo no me había jugado en los de NES, no los había jugado, ¿vale? Entonces yo tenía mi Super Nintendo, me la trajeron los Reyes con el pack de Super Mario World y Street Fighter 2. Y bueno, pues leí tu análisis y dije, a ver, pues este juego tampoco es que tenga unos gráficos muy buenos. Pero bueno, lo ponen tan de puta madre que habrá que pillarlo. Y, tío, te amé mucho, Marcos, en aquella época. Vamos, de hecho sigue siendo mi Zelda favorito. No es el mejor, sé que no es el mejor, pero sigue siendo mi Zelda favorito. Bueno, es debatible. Eso de que es mejor no es debatible. Es jodido, la saga Zelda es muy jodida. Pero bueno, sigue. Sí. No sé, tío, ¿cuál de los dos mando a Tito Phil para que le dé sustos? Yo, no sé. Yo mandaría directamente al remake, tío, del 1. Para que un Hunter ahí, ¿eh? Imaginaos un Hunter contra Phil Spencer. Yo creo que gana Phil Spencer, ¿eh? Yo creo que se lo come, tío. Directamente se tira por él ahí, ¿eh? Con la risa esa que tiene, se tira por él y ya. Pues sale el Hunter a joder, tío. Le enseña un cheque y se va. Hace, madre mía, este hombre me compra la vida. Que le chupe ahí bien, ahí. Que le chupe. Que le chupe, dice. Para que espabile asco, tío. Le lave la cara, tío. Joder, pero en la mano en la cara puede tardar un día entero, ¿eh? Y la frente ya ni te cuento, tío. Me tiene que ir a beber agua al pozo, para volverla a chupar, tío. Bueno, y Silent Hill, pues a ver, es mi juego de terror favorito y uno de mis juegos favoritos de Play 1. Si le tengo que cambiar algo, pues hombre, le haría más bonito, con mejores gráficos. La niebla en su momento fue un recurso muy guay, pero bueno. Pero un horror. Pero un horror, ¿eh? O sea, no se veía una puta mierda. Me molaría mucho. Un remake del 1 a mí me fliparía. O sea, es elegir uno con gráficos actuales, tío, me parecería la polla. Lo llevo diciendo hace un año y pico ya, algo así. Me acuerdo, tío. Joder. Llevas todos los putos programas diciéndolo. Ya te digo. Si no, lo van a presentar. Pasado mañana lo presentan. Todo el rato igual. Joder. En fin. Oye, ¿a quién le toca? ¿A ti o a mí, tío? Antes no sé qué hemos hecho. Te hemos dejado a ti el último, ¿no? ¿Sí? Sí. Venga, pues va. A ver, ¿se puede repetir uno, hemos dicho? Sí. Trisky. Joder, se han repetido dos, pero... No, dale otra vez que te lo estás mirando a ver si te vale, no. Dale otra vez. Sí. A ver, aquí se repiten dos también. Aquí no se repite. Dale, venga, a ver. Vamos allá. Final Fantasy VII. Sí. Shenmue. Buah, ya estás riendo. Super Mario World. Gilipollas. No me... Son una sergiada. Hombre, es que va a ir a la puta mierda. Sergiada, dice, o sea, es que qué gentuza. La ha metido Marcos. Y yo, vamos, me parece. Lo he metido yo. Lógicamente. Metido yo. Y yo no meto el 2, pues porque no. Pues sergiada, se va a ir... Qué hijo de puta, qué basura, macho. En fin. A ver, venga, espérate que termino. El tercero, Super Mario World, y el cuarto, Bloodborne. Buah, pues lo tienes chupado. A tomar por culo Bloodborne. Pajarito, tiene que... A ver. Yo mando en un coche negro así misterioso a Shenmue a la mierda. Madre mía. Antes que habló, no se ha vuelto loco el hijo de puta este. No, a ver, escúchame. Todo se reserva a Phil Spencer. Claro, Shenmue y Bloodborne. Ah. O sea, yo puedo mandar al de Shenmue a darle de hostias a Phil Spencer. O mandar. Que salga el señor ese con el traje de Kung Fu ahí, que le meta un par de hostijas. El señor ese. Es que no me interesa en absoluto ese juego, tío. Cómo me aburrí, tío, lo poco que jugué. Me cago en la leche. Qué fuerte, en fin, tío. Es que no tiene ni puta idea, o puedo mandarle Bloodborne al padre Carras ese, ¿cómo se llama? Padre Hunter Clander, ¿cómo es? Que sale de los primeros ahí dándote hostias en el patio ese, ¿eh? Sí, pues ese, a que le pegue unos sustos también. En fin, pueden cambiar el orden, no tengo ningún problema. Después, ¿qué cambiaría de...? A ver, ¿con qué me quedo, tío? Es que Final Fantasy VII ya lo habéis ensalzado como maravilla loca, así que ¿qué cambiaría de Final Fantasy VII? Uf. La traducción en castellano. Sin spoilers. Hombre, la traducción es para cambiarla. Que no muera Yuffie. Yuffie. La Yuffie. Cambiaría, pues no sé, a lo mejor los gráficos. Era demasiado pronto para hacer cosas en 3D, ¿no? Sí, para mí me parecían un poco muñecos. Sí, eran muy muñecos. Y, muñeco, o sea, eran a nivel poligonal muy flojos. Y luego eran una caricatura, era una cosa muy rara, tío. Sí, porque la caricatura... Demasiado con los escenarios que eran de puta madre y los muñecos... Claro, un poco había ahí un desnivel muy loco. Sí, que a ver, lógicamente no es malo. Pero ya puestos a cambiar, pues lo cambiamos, tío. Más que nada porque eran gráficos muy buenos, o sea, fondos renderizados de puta madre, realistas, con personajes poligonales en plan caricaturesco. Entonces queda un poco raro. Claro, que eran personajes poligonales. En el 8 también eran poligonales, pero eran realistas. Es. Con lo cual no había ese desnivel. Ese contraste, vaya. Pero aquí eran caricaturas y tenían 7 polígonos cada uno. Era una cosa un poco rara. Correcto. Y Super Mario World... ¿Qué voy a decir de Super Mario World, tío? Si me lo acabé el otro día, que lo conté. Y parecía que estaba jugando a un juego de hace 2 semanas. O sea, no puede haber envejecido mejor. Es el referente de juego de plataformas de toda la vida. Y el que diga que Sonic es un digno rival de cualquier Super Mario... Me está poniendo enfermo a Cal, que está sintiendo con la cabeza con el World y se ha cargado a Super Mario Bros. 3 el sinvergonzón, colega, ya está sintiendo como diciendo, qué bien, Hombre, claro. Qué sinvergüenza es, tío. En fin, que lo que decía antes, que el que crea que cualquier Sonic puede competir con cualquier Mario es Phil Spencer, tío. Bueno. Es un Phil Spencer y ya está. Muy bien. Phil Spencer se la liga. Phil Spencer, ya está. A ver. Y ya estaría. Y ahora falta para terminar tu última lista. Qué maravilla, tío. Estoy por putearte y ponerte cosas así chungas. No, no, venga. Randomizamos. Randomiza. Hostia. No se ha repetido ni uno de los que han salido. A ver. A la primera, además. Castlevania 4. Hostia, mal empezamos, tío. Silent Hill 2. Sí. Uncharted 2. El 2, joder, macho. Es que ese le metí yo, me cago en la puta. Hombre, es que ese es el bueno. Y Super Mario Odyssey. No jodas. Sí, señor. Mira, Sergio, jodido. ¡Hala! Pilla cacho. Y hasta aquí Hadouken Rojo, chicos. Mira. Las decisiones de Sergio ya la semana que viene. Espérate, el Castlevania, Uncharted, Mario. ¿Y el otro cuál era, tío? Silent Hill 2. Tío. Esto es una puta mierda, tío. A ver. Es una putada, ¿eh? Silent Hill... Bueno, por lo menos es el 2, no es el 1, tío. A tomar por culo. A Lora la salvajada, ¿eh? Vais a flipar. Me cargo a Uncharted 2. Me quedo... Cuidado, ¿eh? El 2 además, ¿eh? Me cargo a Uncharted 2. ¿Qué le vamos a hacer? El mejor de... es el mejor de la saga. Tócate los huevos. Me lo cargo porque, bueno, al fin y al cabo tendría que vivir con Tomb Raider y cosas así. ¿Qué le vamos a hacer? O sea, que bien también, pero... Hostia. Al fin y al cabo, ya sabéis que me tira más lo nostálgico. Entonces, como esto es más moderno y es muy jodido lo que me ha salido, pues me cargo a Uncharted 2. Ya es lo que hay... Joder, tío, es que cuál ensalzo de estos, tío. Yo Super Castlevania 4 yo mandaría a Belmont a dar latigazos a Phil Spencer directamente. Ahí, pero... Joder, había empezado esto como para enseñarle de la vida, de los juegos, ¿no? Y eso, y hemos acabado castigándole... No, pero son latigazos de estos suaves en el culo, tío. Así como, ¿sabes? Como cuando te hacen sardinetas, tío. Latigazos sexys. Los amigos de mi Licker, ¿no? Ahí. Qué asco. Madre mía. Y luego. Hombre, me quedo con Super Mario Odyssey. Es que, joder, en el momento en el que ha salido seguir innovando, me parece que tiene un mérito tremendo. O sea, la mecánica jugable que sacaron con Capi a mí no me convencía de primeras mucho, pero cuando te pones a jugar dices, joder, macho, es que son muy buenos los de Nintendo, en estas cosas son muy buenos. Es que es así. Y insisto, es como el Breath of the Wild. Yo tenía... Ya sabéis que los cambios bruscos no me gustan, pero claro, salió el Breath of the Wild y dices, pues es que es de lo mejor de Zelda. Es que es la puta verdad. Encima mundo abierto, que les odio y tal, pero bueno, lo que hay es el mejor mundo abierto y de los mejores de Zelda. Es que lo de los Zeldas es muy complicado. Para mí el mejor es el Ocarina, pero... Es muy difícil para mí meterme en tema Zelda. Pero bueno, no me voy a meter en esos líos que bastante tengo ya. Es que son, o sea, dentro de lo que, de lo que se parece y de las cosas en común que tienen, son tan diferentes todos, tío, que es muy difícil cogerlos todos y decir este es el mejor, porque es que son todos muy diferentes. Efectivamente. ¿No? Es que, por ejemplo, antes hablabais de la Link to the Past, pues que la Link to the Past es un juegazo, pero claro, los que jugamos el de NES, es que cuidado, es como pasa lo mismo con el Super Mario Bros. 3 y Super Mario World, es un caso parecidísimo. Claro, yo el de NES no lo jugué. Claro, es que el Zelda de NES era lo mismo, claro, más feo, lógicamente, más, pero claro, en su día, es que jugar al Zelda de NES en su día, ¿qué me atreverías a decir que era... en comparación mejor que la Link to the Past? Pero no lo puedo decir porque a mí me gusta más la Link to the Past incluso, entonces es complicado incluso para mí decirlo. Sí, pero teniendo en cuenta el hardware, ¿no?, en el que funcionaba y la época en la que salió. Eso es como Super Mario Bros. 3 y Mario World. A mí confieso que me gusta más el World, pero era de manera objetiva mejor el 3, o sea, es que el World es una evolución del 3 clara, pues es lo mismo, pero bueno, que es otra historia. Y bueno, me queda Silent Hill 2. Hombre, de Silent Hill 2 cambiaría poca cosa, la verdad. Un poco el tema gráfico, que seguían sin afinarlo del todo. La parte final, sin hacer spoilers, cambiaría una cosa, por así decirlo. Y a ver, que me gustó más el 1, también te digo. Entonces, pues bueno, se podrían cambiar. A mí el argumento me gustó más del 1. La banda sonora me gustó más del 1, sobre todo al principio, que era la melodía de Silent Hill 1, que es acojonante. Es que eso es una locura. Es de las mejores que yo creo que recuerdo en un opening de la historia. No sé si se me... Es inolvidable. Pero de las mejores. Sí, pero es que se juntaron ahí, ¿te acuerdas de Soul Edge? Correcto. Acuérdate de... Silent Hill, o sea, había unas intros, tío, en aquellos tiempos. Correcto. Sí, pero es que la de Silent Hill, es que la melodía esa tela marinera. Que yo creo que tiene, fíjate, sí, sí. Se habla mucho de otros y tal. Yo creo que se ha hablado poco porque, claro, como en Silent Hill te quedas con otras cosas, que el miedo, el terror y tal, se habla poco de la banda sonora. Me parece que es acojonante la banda sonora de Silent Hill. O sea, más allá de que inquietante o no inquietante, me parece que tiene una calidad de cojones. Pero bueno, que no vamos. Pues oye, hasta aquí, ¿no? Que ya está bien. ¡Qué maravilla! Oye, hablando de bandas sonoras, tío, ¿sí? De los últimos años... Bueno, también puede ser porque he jugado más horas que la hostia, pero Nioh y Nioh 2 tiene una banda sonora, tío. Pues sí. Espectacular, ¿eh? O sea, es para escuchársela tranquilamente, que yo lo he hecho, o sea, porque está disponible en Apple Music y en Spotify, no sé qué, y es increíble, tío, esa banda sonora es increíble. Sí, lo que pasa es que, a ver, no es que tenga menos mérito, pero no lo mismo, incluso ni tan siquiera te hablo de la época de CD, para mí ya sabes que para mí lo mejor era chip, o sea, que te lo generara la propia consola era otra cosa. Ahora sí, sí, y el mérito ahí de extraer ahí lo mejor, de exprimir al máximo el... Con melodías que ocupaban casa, además, que estamos hablando de lo que estamos hablando. O sea, sí, una compresión brutal. Entonces, no... A mí lo que todavía me parece increíble, y no sé cómo lo hicieron, es la banda sonora de la recreativa de Tekken 3, tío. Que tiene varias variaciones, y cuando termina un round, mezcla perfectamente una variación para cambiar la música en el punto, en cuanto acaba el round, y lo hace perfecto en el tiempo. Sí, pero bueno, músicas dinámicas, por ejemplo, en 64 había un huevo. Pasa que no sé si le diste mucho, pero en 64 la de Banjo, por ejemplo, cuidado, que también en ese sentido. Por ejemplo, pero en Banjo también metían, era un poco Super Mario World también, cuando te subías en Yoshi y tal. O sea, subía un canal, bajaba otro. Pero cuando te acercabas a según qué zonas cambiaba. Bueno, que nos vamos, coño, que llevamos 3 horas y pico. Que además de bandas sonoras hay que hacer un solomillo, eso también lo digo, Haremos solomillo. Un programa. Correcto. En fin, oye, que un placer, de estas 3 horitas. Qué maravilla. Se han pasado volando, Yo no me he enterado. Vaya tela, tío. Y ojo que... El gato se ha muerto de hambre en estas 3 horas, pero yo no me he enterado. Y Marcos no ha merendado, no le he visto merendar. No, macho. Cuidado, Está jodido, macho. Es que Marcos es de donetes y leche ahí, tío. He metido una trufada con seta de testa de Burger King, cancela nueva, tío. Me he quedado reventado. Macho. No tengo ganas ni de cenar. Hay que joderse. Oye, que un placer, Don Acal o Cacal. En ocasiones, oye, soy un poco cacal en ocasiones, también he de decir, Deja al chico con sus decisiones, hombre. No, tío, es que se le va la pelota. Muchas gracias y nada, ha sido un placer como siempre estar aquí. Muy bien, ha sonado súper convincente. Marcos, un placer. Si vas a contestar como Acal, ahórratelo. Haz así, asienta con la cabeza y ya está, porque nos deja en mal lugar, El placer es mío y me gusta esa variante que has buscado al concurso. Sí, sabía que te iba a gustar. Hombre, ¿cómo no me va a gustar, Marcos? Yo me quedo con el lamido de vaca de Don Acal. Ha sido glorioso eso. Madre mía, tío. Y el yendo al pozo a beber agua, tío, está seco. Es que yo me lo imagino, tío. Voy a soñar con eso, tío. Es que imagínate chupando, madre mía. Que además no ha definido qué, ha hecho chupando, en fin. Ahí, correcto. Sí, bueno, da igual. Chupando en la frente. Hombre, ahí tiene tela, Tiene tela que chupar ahí, En fin, y oye, Lazarín, gracias por tu colaboración, no está mal. Hombre, yo creo que le vas a cagar. Pero bueno. Escogiendo ahí cosas al azar con una web que lo hace solo, que tú le dices 4 y le das... Soy una máquina, soy buenísimo. Y aún así repetía, el cabrón no sabía cómo quitarlos, los que iban saliendo. Seguramente alguna casilla que había que marcar para que no repitiera, pero yo no lo he mirado. Yo le daba ahí rerun. Como decía aquel, habrá algún logaritmo que puedas cambiar. En vez de algoritmo, algún logaritmo puedes cambiar. Algún lugareño. Pues nada. Qué gilipollas. En fin, que... Un placer y hasta la semana que viene. Igualmente. Vale, chao. Hasta luego.